Muy buenos días. Saludar a todos los vecinos y vecinas de la comuna, concejala, concejales, secretaria municipal, funcionarios y a todos los vecinos. Damos inicio a esta sesión ordinaria número 37, siendo las 9 con 15 minutos. Segundo llamado. Pueden tomar asiento. Primer punto en la tabla: aprobación del acta anterior, artículo 21. No se dispone porque se está en proceso de confección. Este es el nuevo formato que tiene las la tablas ahora, para que vayan entrando todos los puntos. ¿Ya? formato que surge en función del reglamento de, del mismo del reglamento, consejo? Del reglamento de sala. ¿Ya? ¿Ya? Segundo, correspondencia, artículo 23, recibida despachada. Buenos días, secretaria. Eh, buenos días, alcalde, señores concejales, eh, voy a dar lectura a la correspondencia recibida. Eh, certificado médico de la concejal Ana María Silva, reposo por tres días, se va a ausentar de, de la reunión. ¿ya? Eh, correo electrónico de una invitación. Estimadas autoridades y funcionarios municipales presentes, te invitamos a participar este mes del curso seminario que se realizará en la ciudad de Rancagua los días 26 y 27 de julio en forma presencial. Este trata dos temáticas relevantes tanto para la gestión comunal, para la gestión regional, que son crisis hídrica y gestión municipal y el segundo día formulación y seguimiento de presupuesto municipal. La consultora CNT es la responsable de organizar este evento, el cual tiene un costo de 300 mil pesos impuesto incluido cada participante. Sin embargo, las autoridades y funcionarios de la región de Ojigi, miembros de la Asociación de Municipios, tienen un descuento especial quedando en 250. Esperamos puedan compartir esta información que adjuntamos en sus respectivos consejos y a los funcionarios que tratan estas materias. Se adjunta la ficha de, de inscripción. El temario y el programa. Eh, cedo la palabra si algún eh, concejal quiera participar. Es muy importante en los temas que se está hablando ahora de la, crisis, de la crisis hídrica en Rancagua. Organiza la Muro. Entonces, si quieren participar en el transcurso del Consejo, si lo quieren, o lo, lo dejamos en votación inmediatamente. Y de ahí me pueden decir quién quiere participar o no. En votación para la participación del seminario de escasez hídrica del día 26 y 27 de julio, concejal. ¿Quiere ir a Aprobo, presidente. Aprobo, presidente. Aprobo, presidente. Aprobo, alcalde. Sí, yo quiero participar. ¿Quiere asistir al.? ¿El temario incorpora la incorporación de la mirada en, en la gestión municipal? Se lo digo inmediatamente, permiso. ¿no? Lo digo porque la idea es que cualquier capacitación tenga un impacto en la gestión, no, no que sea. Por... Sí, crisis hídrica y gestión municipal, eh, la ley 21435, la reforma del código de agua, ¿Ya? que es importantísimo, que regula los servicios sanitarios rurales, eh, que es el presupuesto municipal también, habla de los aspectos jurídicos, participativos, dictamen de controloría, informes, deudores presupuestarios, aprobación y medición presupuestarias, que debe considerar el presupuesto municipal? ¿Qué aprueba el presupuesto municipal? Eh, seguimiento y análisis de la ejecución presupuestaria, análisis presupuesto sobre el gasto de agua potable. Taller práctico. ¿Ya? Así que yo también apruebo y usted asistiría. Sí. Ya, perfecto. Después nos ponemos de acuerdo para, no sé si en una comisión o se expone en un consejo. El, el, el tema después del curso en ¿Sí? ¿no? comisión nomás porque eso no está regulado no usted lo puede hacer la, si quiere hacerlo después lo puede hacer una comisión en la misma comisión de medio ambiente ya puede exponer el, el curso de escasez hídrica y que se traduzca en, en alguna acción eventual en la gestión ya perfecto gracias ya. siguiente eh, correspondencia recibida de la Contraloría General de la República comunica inicio de auditoría Rancagua, 6 de julio, la Contraloría que suscribe comunica a usted que, en el marco del programa de fiscalización de este organismo de control para el año 2022, con esta fecha se dará inicio a una visita a la Municipalidad de Codegua del Libertador Bernardo Gigi, con el fin de realizar una auditoría a las contrataciones de personal, los bienes utilizados y cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la materia asociada al servicio de recolección de basura. El periodo comprendido entre el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. A ver, ¿cuál es el periodo? 1 de... de enero del 2021, el año pasado, y el 31 de marzo del 2022. ¿Solo son No, 1 de enero 2021. 6 ah, y 9 meses, no meses. Cabe precisar que la... Aludida fiscalización incluirá la realización de un examen de cuenta de los gastos asociados a la materia indicada. Para tal cometido, se ha designado a los funcionarios Lorena Labra Gaete y William González Gárate como fiscalizadores y fiscalizadora supervisor, respectivamente, quienes actuarán investidos de las facultades contempladas en la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Con el fin de llevar a cabo dicha fiscalización, se requiere proporcionar a los citados funcionarios la información necesaria para el desempeño de su labor. Atentamente, Contraloría, Contraloría General de la República. Alcalde, esa es una fiscalización que surge como algo procedimental, digamos que se aplica en continuidad o es una solicitud específica. No, eh, la otra vez hizo una denuncia eh, por las grandes problemáticas de que. Bueno, toda la, toda la vía municipal y todo siempre ha estado el problema del el personal que trabaja en el quemón de la basura. Usted tiene gente a contrata o de planta y tendrían que estar en el quemón de la basura, pero de repente tenemos gente con licencia, bueno, ahora COVID, ante enfermedad, entonces para poder hacer la el servicio se ocupaba gente de, la, de aseo, de terreno, que van en, en, en conchato honorario. Entonces ahora esto lo hacen para revisar cuáles son los motivos, por qué no está toda la gente de contrato a planta en los camiones y también nosotros para subsanar, que también se hizo el concurso público, ya que están en periodo de entrevista, donde están los cargos de auxiliares grado 17, que es para poder también poner en norma y en forma el tema de la, de la gente que trabaja en el camión, para resguardar el camión de la basura, entonces ellos vienen a hacer el levantamiento de los, de los contratos, quiénes pertenecen al camión de la basura quién no, y por qué se ha ocupado de repente gente de honorario en el camión de la basura Disculpe. ¿Esto puede proyectar eh, cambios en la calidad contractual de algunas personas? Nosotros, nosotros siempre la, la idea es poder, para mí fundamental que el, el, el personal del camión de la basura sea personal a contrata o a planta. Pero lamentablemente nuestra planta, como está añosa, nos ha dado la posibilidad. Pero esto también viene a normar, eh, a ver cómo van a ver los criterios de que, qué pasa si hay gente con licencia y todo, cómo podemos nosotros, no sé, en cada camión hay tres pionetas estamos hablando de seis personas. Entonces, hay que ver el tipo de contrato y cómo se pueden mejorar las condiciones y también nosotros, sobre lo mismo, eh, quisimos poder colocar en regla y poder hacer concursos que estaban estos cargos hace mucho tiempo. También eh, jubilaron eh, funcionarios que eran auxiliar y poder dejar todo esto en regla. Esa es la, la fiscalización que viene a hacer Contraloría. Eh, bueno, la siguiente correspondencia recibida también es de la Contraloría General de la República. Comunica inicio de fiscalización. Rancagua 24 de junio del 2022. La Contraloría regina, Regional que suscribe tiene bien comunicar a usted que con esta fecha se iniciará una fiscalización en la entidad a su cargo como consecuencia de una presentación efectuada en esta entidad de control bajo reserva de identidad relativa a eventuales irregularidades en materia de licitaciones e incumplimiento de funciones. Para tal cometido se ha designado a los funcionarios Cintia Romero Romo y William González Gárate como fiscalizadora y supervisor, respectivamente, quienes actuarán investidos de las facultades contempladas en la ley 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República. Con este fin se llevará a cabo la fiscalización que se requiere, se requiere proporcionar a los citados funcionarios la información necesaria para el desempeño de su labor. Saluda atentamente Rocío Ortiz Pérez, Contralora Regional. En ese segundo oficio no habla la materia de fiscalización. Materia licitaciones e incumplimiento de funciones. Perfecto, gracias. Contraloría General de la República, comunica inicio de fiscalización, 24 de junio del 2022. La Contraloría Regional que suscribe tiene a bien comunicar a usted que con esta fecha se iniciará una fiscalización en la entidad a su cargo, como consecuencia de una presentación efectuada por la concejala Ana María Silva Gutiérrez relativa a eventuales irregularidades en materia de adquisiciones realizada por la Municipalidad de Codegua. Para tal cometido se ha designado a los funcionarios Lorena Labra Gaete y William González Gárate, este último en calidad de supervisor, al tenor de lo dispuesto en el artículo 131 y 132 de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República quienes actuarán investidos de las facultades a que ellos se refieren. Con el fin de llevar a cabo dicha fiscalización, se requiere proporcionar a los citados funcionarios la información necesaria para el desempeño de su labor. Saluda atentamente a usted, Rocío Ortiz Pérez, Contralora Regional. Nosotros eh, lo leímos al tiro como correspondencia porque ya facilitamos un lugar donde los fiscalizadores vienen a ver estos temas lo, el tema primero el tema de la basura y estos dos temas son según la demandada no vamos a entrar más en detalle es por un posible licitación del banco estado y licitación por el clamento entonces nosotros vamos a entregar todo lo antecedente todo y ya teniendo después el informe final se los vamos a hacer eh, llegar a ustedes a cada uno y aparte yo voy a hacer eh, lo voy a presentar en consejo lo que llegue al el, el final del, de esta auditoría o control que está haciendo la, la Contraloría. Por eso lo que hicimos leer al tiro, para que ustedes supieran también, en caso de que ven vehículos, es, por eso son los temas de las presentaciones. Ciudadiana. Eh, correo, correo electrónico recibido el 8 de julio del 2022. Estimados, estimadas alcaldesas y alcaldes de la, de la, de la región. Junto con saludar cordialmente y de conformidad a lo dispuesto en, el en los artículos 55 bis y 61 inciso 3 de la Ley 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado, comunico a ustedes que Senda anualmente coordina la aplicación de un examen de control de consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes a los funcionarios mencionados en el artículo 55 bis indicado según el procedimiento descrito en el decreto número 1215 del 2006 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Por lo anterior expuesto, remito a ustedes oficio que informa sobre el proceso y solicita la designación o actualización de contrapartes y listado de cargos afectos al procedimiento. Sin otro particular, saluda atentamente a usted Felipe Mesa Celis, jefe de División Territorial. Senda. Concejal. Bueno, al parecer van a hacer una segunda. Sí, el otro día estábamos viendo, lo habíamos conversado con el asesor y, y personal de acá, están haciendo cada seis meses. Ah. Entonces, eh, vamos a dejar los datos del lugar de ir y que podamos todos eh, nuevamente ir a esta toma de, de examen de, de tema de, de droga que pide Senda. A ver el tema de los eh, y eso es, una, es una posición una posición y, y muy una postura muy personal eh, hace poco hubo una controversia en el Congreso con respecto a, este, a esta materia eh, nosotros hace algunos tiempo atrás yo no, me, no sé si serán unos ocho meses algo por ahí enero del 2022. perfecto eh, se hizo este, 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 este sondeo yo quiero saber eh, dónde están los resultados, o sea, más bien los resultados, sino que si, si las personas que estaban instruidas que se hicieran los exámenes, todo el mundo se hizo los exámenes. Es la primera consulta que quiero hacer, porque estábamos listadas personas que tenían por obligación hacerse los exámenes. Quiero saber si todo el mundo se hizo los exámenes a lo que les correspondía. Y es lo primero. ¿Cómo vamos sabiendo lo, eh, los resultados de esto? Quizá la, por norma no se puede saber si hay alguna persona que esté positiva o no. Eh, seguramente el senda toma las medidas del caso verá la, la complejidad de cada caso y no sé el procedimiento puntual pero en la práctica eh, yo yo hice inmediatamente el día que me tomé el examen y hice público el resultado ya yo soy, eh, es más yo considero que los exámenes que se hacen son bastante básicos eh, yo siempre he dicho que el examen de pelo es un examen un poco más riguroso y siempre he, he evocado porque los exámenes de todas las autoridades públicas debieran ser condicionante para usar un cargo público y eso es una cosa que yo la es una visión muy personal ya no sé no no la verdad es que no no concibo el tema de consumo de droga con una, una un cargo público eso no creo que no son compatibles ahora eh, cualquier persona que quiera drogarse Va a tener que, yo lo personal debiera tener otra función, porque se toman decisiones, eh, hay cosas importantes, eh, políticas públicas, materia incluso de, de consumo y, y, y temas de droga que no, no, de, no debieran ser compatibles. En ese sentido, me gustaría saber cuál fue, eh, si todo el mundo que tenía que hacerse los exámenes la vez pasada se lo hizo, no los resultados, sino que si se tomó y si el Senda tomó en consideración y en qué parte informa que eh, yo me podría negar a hacerme el examen. ¿Ya? Y, eh, y siempre he dicho que el SENDA debiera ser más riguroso y bueno, es una materia de, de discusión parlamentaria, eh, que los exámenes fueran exámenes más exhaustivos y fueran así efectivamente eh, tan rigurosos como los seis meses que creo, considero que es bastante bueno. Así que yo, en lo personal, me alegro que se hagan este tipo de cosas y voy a estar disponible el primer día y a la primera hora que me den la instrucción de dónde hay que hacerse esos exámenes porque considero que... La ciudadanía se merece eso y, y además que se merece que le entreguemos los resultados. ¿ya? Gracias. Eh, perfecto. Eh, de ahí vamos, estoy pidiendo el listado de las personas que se lo hicieron o no lo hicieron. El resultado cada uno lo puede hacer público, pero cada uno. El, el, si yo me lo hago, yo, to, yo también me lo hice, yo lo hice público al tiro, pero yo no puedo aconsejarle entregar el resultado públicamente. Yo, ahí cada uno, pero sí. ¿Quién ha cumplido con hacérselo y quién no? En esa materia sí podemos, pero el resultado no podemos. Estimado concejal Sebastián Padilla Ortega, Ilustre Municipalidad de Codegua, región del Libertador Bernardo Higui. Por medio de la presente prócora, compañía artística quien acredita ser una persona moral debidamente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas, con la escritura... Constitutiva número 2481, se complace en darle a conocer que ha sido invitado a ser parte de nuestro congreso número 15, Resilien Resiliencia, pro producido por Procora, que se llevará a cabo el, del 22 al 29 de julio, 29 de julio, 16 horas, 27 de julio, 22 horas en pabellón M, el cual se encuentra ubicado en Avenida Constitución sin número Monterrey Centro, Nuevo León, México. Nuestro Congreso, con más de 15 años de experiencia a nivel nacional en México, ha congregado a diferentes países, entre ellos Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, Uruguay y Chile. También a varios estados en ciudades de México, como Los Mochis, Sinaloa, Sonora, Chilpancigo de los Bravos Guerrero, Acapulco, Toluca, Zamora, León Guanajuato, Guadalajara, CDMX, entre otros. Posicionados como una de las primeras organizaciones a nivel nacional e internacional que capacita a personas en el área social, cultural y artística. Procora es una familia dedicada a enseñar que la perfección del arte surge cuando dejamos el ego. El artista a menudo busca el estrellato propio. Sin embargo, el éxito no es nada si no se comparte. Tiene como propósito romper paradigmas, dejar a un lado la mediocridad, invertir en uno mismo y en los demás para que el talento pueda ser explotado en su máxima expresión, siendo una generación apasionada. siendo una generación apasionada por las bellas artes, dispuestos a aprender para cerrar el círculo virtuoso, entendiendo que los detalles marcan la diferencia y dan como resultado a la excelencia. Tenemos como objeto social fomentar, innovar, promover, estimular. Crear, enseñar e investigar el arte en todos sus géneros para niños, jóvenes y adultos, contando con instructores altamente capacitados, manteniendo un servicio de calidad y obteniendo así un desarrollo integral de sus alumnos y maestros. Brindar una educación dancística de la calidad que apoye el individuo en su formación personal espiritual. Cultural, estética y artística, de modo que participe en el fomento, la promoción y la difusión de la danza en México y en el extranjero, fomentando la interculturalidad artística con otros países. Preparar estudiantes para ser líderes del ejemplo en inspiración a las siguientes aptitudes: adoración, excelencia, disciplina, creatividad, pasión, sacrificio y visión, formando así líderes comprometidos. Preservar y difundir el patrimonio artístico nacional, difundir y promover la creación de artes e impulsar la educación en investigación artística para cada mejora de la calidad de vida de las personas. Esperamos contar con su presencia en nuestro Congreso 2022. Resiliencia, para cualquier aclaración puede contactarse al teléfono 1353231 o escribirnos a un correo info. Procoraoficial.com o visitar nuestra página web www.procoraoficial.com. Sin más, por el momento agradecemos su atención. Reciba un cordial saludo, Zoe Suno Pardavet, directora general de Procora. Eso llegó una invitación, entonces yo lo, lo quería colocar en votación, si es que va a participar y después ustedes lo puedan trabajar en comisión en la semana y ver. Y lo dejo yo ahí en la mesa puesta. Opiniones. Presidente, solo quería felicitar a mi colega por la invitación que le acaba de hacer una, una, una empresa una empresa artística, digamos, de una forma de, tan grande, tan importante. Eh, me parece que habla bien de, del trabajo que usted ha realizado, así que cuente con mi respaldo en, en caso que usted decida asistir. Presidente. Sí, yo la verdad que cuestionar una, un viaje de ese índole, a ver, yo voy a ser súper honesto en esto. Eh, Sebastián, por ser concejal, no puede prestar servicios eh, remunerados a la comuna. Pero sí, yo me he dado cuenta de algo. Ha generado un cambio en el tema cultural y por lo menos yo lo veo siempre trabajando en esa materia y, y, y entregando cosas a, nuestro, a nuestros niños. Y eso es una cosa que, que hay que decirlo. ¿ya? Y si bien lo hace a título personal... Eh, no remunerado, pero creo que al final eh, está entregando algo a la, a la, a la ciudadanía. Y, y eso, eso yo lo, lo destacó. Ahora, la perfección en eso, eh, es, 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 está bien que se haga, solo que aquí hay, un, hay, un, hay, hay una problemática administrativa, sí, que hay que decirlo, porque seguramente si no lo digo aquí se va a hacer y, y va a complejizar esto. ¿La fecha de esto cuándo es? Del 22 al 29 de julio. El 22 de julio. Hoy día estamos a 12. Y yo no veo en la tabla algún tipo de modificación presupuestaria. Y en esa materia, eh, hoy día, para poder hacer esto, hay que hacer una modificación presupuestaria. Por lo tanto, eh, de no hacerlo hoy día, esa modificación presupuestaria, no quedaría tiempo para hacerla, porque el próximo Consejo Oficial es el día 18. Martes 18. 18. Y eso hay que, obviamente, hay que hacer unas compras de algunas cosas y pasajes y eh, pasaje, ese tipo de cosas. Por lo tanto, eh, ahí hay una complejidad que hay que resolver. Si vamos a tomar una determinación favorable, eso hay que resolverlo ahora. 18. Y eso 19. Hay que, eso hay que resolverlo ahora o eventualmente en un consejo extraordinario mañana o, o bueno, por fecha son tres días más. Por, por lo tanto, eh, yo... Eh, ...eso hay que, hay que resolverlo, o sea, no, no podría... No, eh, sí. ...podríamos votarlo favorablemente o, o, o negativamente... ...pero va a quedar una, una, una aceptación de algo... ...que administrativamente no se va a poder resolver... ...¿por qué? porque si ustedes se remiten al presupuesto... ...el presupuesto no genera eh, viático internacional ...y eso es que, que tiene cero peso. Presidente, yo propongo que hagamos una extraordinaria mañana... ...que te, tengamos el tiempo suficiente para poder ver, ver los, los costos que esto tiene... Y hagamos una extraordinaria mañana y lo votamos lo y lo, 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 lo definimos ahí. Yo, eh, concejales, bueno, eh, lo primero que hay que hacer, eh, nosotros estamos trabajando ya en las modificaciones presupuestarias. Yo pienso que ustedes primero tienen que eh, citarse en comisión, mañana o pasado, en comisión. Y nosotros estamos preparando la modificación presupuestaria. Va a estar en tiempo y en forma por hartos temas más. Entonces, y ahí, pero que ustedes lo puedan trabajar en comisión primero y poder conversarlo bien como corresponde, porque si va, va, vamos a hacer una modificación en esa área, hay que ver los costos, yo creo que eso lo pueden conversar internamente, ver el costo, de todo eso, cuánto se va a ocupar, de aquí, de dónde y listo. Y puede llegar a un buen término. Al tiro, concejales. Sí, solo decir que después de este consejo nosotros tenemos una comisión de gobierno interior, eh, no tengo ningún problema que lo incorporemos como punto y lo podemos discutir. Y si eh, es eh, sí que eh, también me interesaría saber, porque una cosa es la disponibilidad del consejo, y otra cosa es la disponibilidad suya, alcalde, del tema presupuestario. Y eso también tenemos, necesitamos que usted nos cheque esa, esa información porque si cuenta con los recursos. ¿Y, y yo? Eh, ¿Para que lo podamos resolver al tiro luego de esta sesión de consejo? ¿Ya? Concejala, buenos días. Eh, sí, buenos días. A ver, eh, quizá va a sonar muy poco popular en realidad lo que voy a señalar y no tiene nada que ver con el trabajo personal en realidad que se realice. Pero entiendo que el presupuesto se fijó por una idea. Entiendo que la idea de no salir al extranjero tenía que ver también por la impugnación que se le generaba también a la salida al extranjero de muchos concejales y de eso hay material de sobra. Hoy día el Consejo no cuenta con ningún reglamento que permita eh, fiscalizar, por ejemplo, esas salidas. Y no me refiero incluso a las extra, la extranjeras, sino que también incluso a las nacionales. Eh, de hecho, a concejales aquí han salido a otras comunas y todavía no se recibe un feedback. Eh, respecto de qué es lo que se ha visto, que es el objetivo también que pretende regularizar o regular eh, o que se podría regular, por ejemplo, en un reglamento interno, en el reglamento interno vigente, no es una modificación que ha estado incorporada en fondo y en forma. Y ese es un tema importante porque estamos hablando de transparencia, constantemente hablamos de eh, que no hay presupuesto. Por ejemplo, ahora no hace mucho estábamos hablando del presupuesto de la radio. Yo tuve una entrevista ayer en la radio y me di cuenta que efectivamente la subvención de la radio no está incorporada en el presupuesto, pero sí estamos hablando de salida al extranjero. Entonces. No, no entiendo un poco la, la lógica detrás de las modificaciones en este sentido, no por negar la participación, sino que porque creo que no hay una serie de condicionantes previas resueltas respecto a esta materia. Y más considerando todo lo eh, crítico que ha resultado eh, las salidas con anterioridad. Eh, no han habido resguardos, digamos, que nos digan a nosotros en código... Yo recuerdo mucho, eh, creo que de hecho Esther Sepúlveda tenía una iniciativa de regularizar también esta situación. Porque recuerdo, por ejemplo, que hubo uno, a mucho tiempo atrás algunos concejales que fueron a Cuba y de eso no sabemos nada. Eh, se fue a Japón y de eso no sabemos nada. Eh, Salidas que el fisco que Codewa paga y de las cuales no tiene ninguna retribución en una política pública, por ejemplo, local. China. China, perdón. China. Entonces, hay cosas de base que es necesario eh, regularizar, a mi parecer, con el espíritu de la transparencia para poder abordar este tipo de temática y no están hoy día, al menos a mi parecer, las condiciones para regularizar eso. Eh, de hecho, por ejemplo, tenemos los convenios de Cernames, que yo sé que todavía hay una, ahí tiene que haber una modificación presupuestaria y todavía no se incorpora. Entonces, ¿cuál es la priorización? Eh, me preocupa que en el fondo... Eh, eh, cosas que eh, sustancialmente son parte de la gestión eh, no estén resueltas y que desde ya estemos apresurando por ejemplo la salida al extranjero que no están regularizado el retorno efectivo en la comuna eh, esto ya no tiene que ver con específicamente una persona u otra sino que es como lo que Funcionarios, concejales, alcaldes, aprenden en otra instancia, se replican en la comuna porque finalmente es la comuna la que invierte en esas cosas. Son platas que salen de la comuna, que se dejan de gastar en otras cosas por eh, invertir en esto. Eso es algo que eh, creo que no está resuelto y que creo que es necesario dar esa discusión previo a tomar decisiones porque entiendo que, de base, de hecho, el presupuesto no incorporaba esa mirada y eso, entonces, entiendo que eh, hay una mirada detrás precisamente por la constante impugnación de la salida del extranjero que se estaban viendo acá en Codehua y que no han tenido ninguna repercusión. No digo que este va a ser el caso, efectivamente, pero creo que es una discusión política que todavía no se da, alcalde. Concejal, te digo que acá en la mesa todos tienen derecho a tener distintas opiniones, pero no representan el sentir de todos. Eh, eh, yo quiero decir también lo siguiente. <coughs> eh, yo no sé cómo la concejala tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de, de poder eh, eh, saber lo que va a pasar. Yo justamente estoy preparando el informe comisión de la última participación que tuve en un curso de capacitación. Y lo estoy preparando para entregarlo. De hecho, ya lo, lo voy a anunciar en comisión, en, dentro de los incidentes. Entonces yo creo que... Me suspende la capacidad, digamos que tiene usted adivinar, digamos se si va a hacer o no se va a hacer, digamos, como diciendo algo que no se va a hacer. Es que está en campeta, Yo de hecho no lo voy no a hacer no, una comisión. No entendió nada de lo que dije entonces. Sí, o sea, no, no entendí, Tiene no que entendí. ver con la capacidad de proyectar eso. Y lo otro eh, respecto al tema de la de la de, la, de, la, de, lo, de los recursos que tenemos. Eh, para eso existen la, las modificaciones, las comisiones para trabajar, las propuestas que existen, ¿no es cierto? Y ahí se ve si se puede o no. Acá lo que se está haciendo, lo que se está, lo que se está diciendo, si el alcalde dice que tenemos una, lo podemos llevar a una comisión, por supuesto que ahí se va a analizar. De eso se trata, para eso son las comisiones. Entonces, eh. yo creo que, yo propongo que lo veamos, lo pongamos como punto en la tabla, lo vamos a analizar y veamos si esto es factible. Para eso son las comisiones. Alcalde, a ver. Yo creo que el concejal me lo interpreta bastante bien lo que estoy diciendo y parece que se da en esta mesa tergiversar eh, algunas cosas. Lo vimos con la concejal Asilva, que hace poco tergiversó una serie de cosas que surgieron en esta mesa, faltando a la verdad. Eh, lo que yo estoy diciendo tiene que ver con vaticinar ciertas cosas, sino que tiene que, que ver con cómo problematizamos ciertas experiencias y garantizamos que efectivamente no se vuelvan a repetir. No, no estoy dando por hecho algo. Estoy señalando que hay que generar condiciones porque la experiencia nos ha dicho que no ha sido devuelto y este consejo no se ha problematizado nunca nunca de hecho se ha incorporado por ejemplo en el reglamento interno las formas y procedimientos en las que se devuelven por ejemplo las capacitaciones eso no está reglamentado y sería una iniciativa de transparencia creo que eso es súper importante porque ojo el, el presupuesto incorporó perdón no incorporó salida al extranjero y fue por algo fue porque la distribución de los gastos era prioritario otras cosas entonces, lo que yo me cuestiono es que si en esta mesa se está priorizando salida al extranjero por sobre, por ejemplo, presupuestos de eh, intervenciones de la Oficina de la Mujer, a mí parece, me parece un problema. Porque en el fondo estamos priorizando eh, salidas, disculpe, estamos, estamos priorizando las salidas individuales sin resguardo de que eso retorne y. Por sobre las necesidades de la comuna, específicamente en la gestión, si ni siquiera es eh, de las reparticiones específicas. Que en el fondo tengan un enfoque que permita desarrollar los programas que hoy día o que antes no se desarrollaban y que hoy día se están ejecutando, como el programa Jefaz de Hogar, que requiere una modificación presupuestaria. Entonces, la priorización de cosas es lo que a mí me llama la atención y eso es lo que pongo en la mesa. ¿Usted quiere, digamos. ¿Usted quiere.? Digamos, si usted quiere Normalizarlo, que esto está todo normalizado. Esto está todo establecido. Digamos la, las rendiciones, digamos, de una capacitación. Ya, Pero, pero yo, es que yo me voy al punto al que estamos conversando. Ustedes me es con manzanas. Yo estoy hablando de punto, del tema puntual. Esto está normalizado y para eso existen las comisiones y para eso existen, digamos, los presupuestos, las modificaciones, ¿no es cierto? Y ahí se ve, digamos, si se puede o no se puede hacer este, esta capacitación. Tan sencillo como eso. Si ese es el punto. El concejal Padilla me dio la palabra. Buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días, colegas. Buenos días a la ciudadanía. Y, bueno, quiero pedirles disculpas y perdón a la ciudadanía por... Eh, por esta discusión de tan bajo nivel. Eh, solamente quiero decir eh, que dos... La espero, no se preocupe. Eh, solamente quiero eh, decir lo siguiente... Eh, se leyó una carta. ¿ya? Eh, yo lamento que, que una carta de invitación a este concejal con espíritu de crecimiento para nuestra comuna sea de tanto conflicto. Yo en realidad se lee una carta, me imagino que los que quieren aprobar, aprueban, los que quieren rechazar, rechazan. Están en todas sus facultades, la ley se los permite. Eh, y lo que sí yo tengo entendido, porque... Eh, Trato de informarme lo más posible cuando, eh, cuando voy a hablar para no llegar y hablar cualquier necedad. Eh, yo sí sé que hay un presupuesto destinado para las capacitaciones de los concejales. ¿ya? Eh, si bien es cierto, puede que ese presupuesto alcance o no alcance. Eso es, me imagino que eso tendrá que ver con otra conversación. Sí agradezco las buenas intenciones. Eh, del concejal Carrasco, del Concejal Pedraza. Eh, pero la verdad las cosas que yo prefiero que avancemos en este consejo y según la instrucción que dé el alcalde eh, o la sugerencia que dé, si se trata en comisión, si se rechaza o se aprueba, yo creo que... De Carrasco, yo creo que tenemos que avanzar en este consejo por el bien de nuestra ciudadanía, yo creo, no, no sé si a la ciudadanía le hace bien o le hace mal. Eh, escuchar esta, eh, este tipo de discusión en realidad que no, que la verdad que no edifica mucho, no edifica mucho más, más allá que, que un conflicto entre personas. Y yo prefiero, así como se ha dicho muchas veces, eh, discutir por cosas que de verdad que no, 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 no genera un avance. Yo creo que hay cosas que sí las generan, como por ejemplo. Eh, Realizar una conversación decente con educación y sin cierto eh, ir y venires. Solamente eso para que podamos avanzar, alcalde. Eh, muy agradecido, muy agradecido por, por la invitación desde Ciudad de México. Eh, y bueno, y se verá, se verá. Así que solamente eso. No quiero entrar en, en polémicas innecesarias. Eh, yo difiero absolutamente a lo que señala concejal. No es una discusión baja. De hecho, me preocupa que lo considere así, porque se trata de hablar de transparencia y de uso del gasto público, que es la discusión que como concejales uh -huh. también tenemos que poner acá en la mesa, de priorizaciones. Efectivamente hay presupuesto de comisión, o sea, para salir, pero no para salir al extranjero, esas son comisiones nacionales. Eso estaba dentro del presupuesto y está fijado. Por eso es lo que yo planteo, eh, lo planteo también leyendo, porque me, me instruyo mucho también para plantear mis opiniones y para fundarla con argumentos. La discusión profunda que tiene que ver con la transparencia, que es algo que históricamente en Codegua ha sido un tema, ustedes lo vivieron. No se le entregaba información, capacitación al extranjero, sin retorno absoluto de conocimiento para Codegua. ¿Qué ha quedado? Codegua lo paga. Es una discusión del gasto fiscal. Y me, me, me preocupa de verdad, de sobremanera, que se considere eh, baja, <laughs> eh, como algo mero, algo. Eh, de poca monta, digamos, poder discutir estas cosas, porque precisamente ese, ese es la, el, el corazón, digamos, de una gestión municipal, la transparencia. Eh, lo que se está planteando aquí no tiene que ver con individualidad, y lo quiero dejar súper claro. Es algo que yo, yo sabía, porque trabajaba con Esther Sepúlveda cuando era concejala, es algo que se ha intentado, por ejemplo, regularizar. En los eh, reglamentos internos de sala que regulan al Consejo y sus movimientos hay una propuesta que viene hace mucho tiempo, no es nueva. Y es un ¿Todo tema... Todo armado, no, es cosas. que una cosa es la legalidad y otra cosa son los acuerdos que se puedan llevar a cabo como Consejo. Aspirar a la transparencia, por ejemplo, tiene que ver con incorporar nuevas formas también y nuevos procedimientos en los, en los reglamentos internos. Eso está bien. Para regularizarnos y para nosotros también estar en una misma sintonía, de, por ejemplo, de cuando uno se va a una capacitación, bueno, ¿qué le sigue? Está bien, porque ¿qué, si no, ¿qué pasa? Que se deja al libre albedrío. Y lo vuelvo a reiterar, ha pasado muchas veces, no una, hay muchos casos en los que concejales de esta comuna han salido al extranjero y nacionales llenándose de capacitaciones y resulta que ¿qué queda en codegua de eso? Nada. No hay ninguna innovación en una política pública. ¿Usted lo puede nombrar? O sea, qué ejemplo hay de sobra. Yo creo que los mismos concejales, o sea, hoy el, el alcalde fue concejal, lo sabe. Eh, Juan, usted también. Eh, así que, lo, to, de hecho, to, la mayoría de los concejales que estuvieron antes también hicieron capacitaciones. Son muy pocos los que no la hicieron. Pero el tema es que... Es, es eso, eso es lo que yo quiero que se entienda, porque me, me, me preocupa, de hecho, me están basureando en realidad la, 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 la postura que estoy planteando. Eh, y hoy día, en tiempos de transparencia, es súper importante que en el fondo se pongan esos temas y se discutan. Gracias, concejales. Sí, solamente, solamente alcalde decir que, insisto, eh, yo, no, yo no me voy a victimizar. Eh, se acostumbra, ¿cierto? Se acostumbra eh, este consejo para victimizarse. Ahí, insisto, eh, cre creo que tenemos que avanzar. Ya se aprueba o se rechaza, es simple. Y formar una polémica, ¿cierto? Diciendo, mira lo que pasó antes, si vivimos pensando en el pasado, en realidad avancemos. ¿ya? Eh, yo puedo dar un montón de explicaciones. Puedo dar, un montón, puedo dar una cátedra de, de lo que significa el cambio cultural aquí en Codegua y que la verdad con puras palabras no se hace nada. Son necesarias las capacitaciones. Es necesario, hay que elevar el nivel de, de, la, de la cultura en, en, en nuestra comuna. No voy a hablar de lo que he hecho yo, es demasiado autorreferente, pero sí voy a decir una cosa. Eh, todo lo que se ha logrado ha sido con inversión, inversión con personas que han creído, con personas que han donado de esta comuna para que se puedan hacer cosas diferentes, para que se puedan hacer cosas hermosas, pensando en la salud mental de los niños, de las mujeres, de los adultos, de los adultos mayores y de las familias. Y si, y, si de alguna forma, y si de alguna forma existe la posibilidad de capacitar y llevar a un nivel mayor y poder obtener otros recursos a nivel internacional también, porque también se pueden obtener recursos a nivel internacional. Y, qué, y, y pensar qué, que esta escuela pueda venir a, a Chile y pueda venir a entregar su talento cierto a Codeguanos. ¿Por qué no? O sea, vamos vamos a limitar ya por un pensamiento en donde, en donde decimos, Chuta, antes pasó. Bueno, si, si antes pasaron muchas cosas y por eso no vamos a avanzar, yo creo que tenemos que tener una visión y tenemos que tener una misión. Yo quiero decir lo siguiente: hoy día me encuentro como autoridad de la comuna y yo por más de siete años he viajado a este congreso. Solamente esa carta está ingresando por una formalidad, está ingresando a este consejo. Por siete años yo he viajado desde Estados Unidos a México a capacitarme y todo lo que se ha hecho hoy día en la comuna es resultado de esas capacitaciones. Y lo he hecho con autofinanciamiento. Solamente quiero decir, para aclarar y hacerlo público, se entrega esa carta de invitación por la formalidad de yo ser autoridad de esta comuna. Así que quiero agradecer el interés de la concejala y de los concejales también que... Eh, con muy buen espíritu pueden eh, aportar, ¿cierto? Eh, al desarrollo de la cultura a través de esta, esta carta, de, de su intervención y de esta carta de invitación. Eso es todo, alcalde. Muchas gracias. Presidente, me permite lo último. Solo lo último. Yo, yo creo que sería bueno que al Consejo se le entregara el, el control, pudiera entregar una, una inducción, ¿no? Si de los procedimientos que esto tiene, para que no, no lo conozca. Y también que pudiéramos recibir un informe ¿no sector eh, financiero también y esto llevarlo a una comisión para discutirlo. Esos son, los, esos son los procedimientos al final del día. Ahí está, con respecto a eso. Y quiero recordar, en una oportunidad que estuvimos en, en Pichilemo, en la Muró, en la Muro se hizo una exposición, me acuerdo, de respecto al tema de los bancos. Y nosotros llegamos acá, hicimos, ¿no es cierto?, la la solicitud de la alcaldesa en ese minuto de poder hacer eh, esta, este cambio con el banco que generó 60 millones de pesos y que permitió implementar varios programas. Y uno de esos programas fue la exploración, no cierto, recuerdo que fue con Mauricio Cáceres cuando se trajo de Estocolmo Suiza un container con sillas de ruedas y bastones. Eso generó, eso fue una... si, si pudiéramos medir la cantidad de, 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 la cantidad de personas a las que llegamos y pudiéramos medir la cantidad de dinero que eso significó, más todo lo, lo, eh, el ahorro que tuvimos por, por, por mes, de mes a mes, eso fue una, una tremenda cantidad. Y así varios programas más que se pueden ir implementando. Por eso es muy fácil decir, oye, ¿qué, ¿cómo se implementa algo que uno trae de otro lado? Eh, ¿Cómo se puede avanzar en la comuna? ¿Cómo se, cómo se avanza en las comunas si tú no te capacitas? Cuando yo veo que aquí, si tratamos un tema, se hace la presentación por correo, se hace la presentación allá, después se va a una comisión y después se puede seguir preguntando, yo digo, capacitémonos, los que tengan que capacitarse. Yo estoy de acuerdo con esto, yo creo que lo veamos a una comisión que se pueda hacer todas estas inducciones para que podamos resolver toda esta materia, presidente. Gracias. Siguiente correspondencia. Eh, correspondencia despachada. Ordinario 458 del 29 de junio del 2022. Cortes reiterados. Solicita informe. De señor alcalde de la comuna de Codegua, señores CGE. Junto con saludar muy cordialmente en mi calidad de alcalde de la comuna de Codegua, me dirijo a usted para solicitar un informe sobre los cortes reiterados en distintos sectores de nuestra comuna, como lo son Miraflores, Callejón Los Silva, sector Media Luna de la isla. Según lo anterior, se necesita saber por qué razón se originan estos cortes y qué medida toman ustedes frente a esta inquietud. Téngase presente que estos cortes y bajas de voltaje, además de producir molestias en la comunidad que paga por un servicio, pueden originar daños en los artefactos eléctricos de nuestros vecinos. Sin más que agregar y esperando una pronta respuesta a lo solicitado, le saluda atentamente José Flores Osorio, alcalde. Al tiro. Yo, ese día, después que terminó el consejo. Eh... Estuvimos al otro día, tuve una reunión con los alcaldes de Rancagua, de Machalí, de Graneros, San Fernando y Mayoa, y estuvimos con el gerente zonal y el gerente regional. Y, y empezamos nosotros, bueno, ha dado bastante resultado eh, este fin de semana que tuvimos bastante lluvia, me llamó mucho la atención que solamente dos sectores se vieron afectados. Y eh, se, ha servido bastante esta visita y todo. Ese día logramos eh, en Rancagua, eh, se comprometió eh, CGE que esta es la segunda región con menos eh, implementación económica de mejora en la en el país, a donde está Cegies. Cegies está como en cuatro o cinco regiones. Entonces se comprometieron de aumentar el doble de los recursos ¿ya? Eh, en la región. Y eso nos va a ver a, a, eh, los va a facilitar a todos. Bien. También eh, ese día se conversó el tema que lo que me haya dicho usted, concejal de callejones, que lo iban a decir por enero, porque viene la parte de callejones allá. Con granero, está conversado, lo, lo planteamos ese día en la reunión. Y eh, también se van a hacer reuniones mensuales. Quieren venir acá al, a la municipalidad, les voy a avisar. Pero aparte, lo más importante que yo le pedí, yo le dije, yo no ganamos con hacer reuniones todos los meses con ustedes. Aquí lo importante es que se haga una inducción con los vecinos. Entonces se está preparando en tres meses más. ...una reunión, yo quiero hacer en grande la reunión... ...cómo tiene que hacer los procedimientos el vecino... ...realmente, si se le quema un artefacto... ...se le quema un televisor, se le quema algo... ...realmente tiene el resultado la SEC... ...y lo otro que los quiero invitar... ...y les quiero pedir ahí ayuda... ...que nosotros estamos haciendo el levantamiento... ...pero es muy importante el apoyo de ustedes... Eh, ...nosotros estamos generando ese día el gerente zonal... Eh, ...no podemos meter a todos... ...pero sí los que están con pocos recursos todos... ...de poder hacer un levantamiento nuevamente... ...con los electrodependiente, ...pero ahora se suma más lo insulino, insulino dependiente ya entonces me gustaría si usted sabe el nombre todos lo vamos a recibir en, en, en Dideco y de ahí nosotros vamos a presentar según el registro social de hogar y todo lo que tengamos un listado porque ese nos va a apoyar lo hizo públicamente quedaron todos los respaldos que nos va a ayudar en caso de si tenemos no sé un adulto mayor que son solitos alguien con discapacidades con enfermedades y realmente necesita un generador de apoyo de los insulinos dependientes, ellos también a apoyar, porque eso no lo tenían contemplado ni en sus contratos, ni en nada. Entonces, ahora se llega a apoyar. Pero es muy importante poder canalizar luego esto y nombres que tengan ustedes, porque igual, como recorren toda la comuna, de donde nosotros notemos de una persona que está bajo el 40% o está en el 40% de registro social de hogares, que no tiene otro recurso de ingreso que podamos focalizar, no muchos, pero sí poder apoyar a, a vecinos que tienen esta problemática. le digo al tiro, me había pedido la palabra al concejal. Sí, solo cuando escuché el oficio, eh, efectivamente faltaba eh, incluir el sector de callejones, que ha sido un sector bastante crítico. De hecho, yo diría que uno de los más críticos que hemos tenido en los últimos, en los últimos meses. Y eh, la CG tiene que, tiene que invertir en cuadrillas de emergencia. está el tema, cuadrillas de emergencia Justamente. para la reposición de, de corte y las, y, la, y las cuadrillas de poda. Porque hoy día eh, la, el tema es no podar los árboles. Eh, genera corte porque está la comuna completamente hoy día. El, el, el tendido eléctrico está completamente en medio de los de lo árboles. Es cosa de, de, de ver aquí o afuera en el Carmen es cosa de recorrer la comuna. Te puedes dar cuenta que hay una poca que hace mucho tiempo no se ha realizado. Yo creo, concejal, que eh, ha servido mucho los reclamos que siempre ha estado. Cada uno va haciendo su reclamo a CGE, o los llaman los vecinos, a uno también. Pero yo pienso que fue muy importante haber hecho esta unión de alcaldes de cinco o seis alcaldes de la región y ha dado muy buen resultado. Imagínense conseguir esto de lo, para los insumos independientes, conseguir el tema para los eh, para lo electrodependientes, también van a apoyar a la APR. Acuérdense que en la Unión Europea tenemos un problema que robaron el generador hace tres años. Entonces también están conversaciones para que todos los APR tengan su generador, que también lo va a donar CGE y que van a meter más cuadrillas. Y yo también le he explicado lo mismo, o es sea, que aquí no es un tema, de es la lenta respuesta. Que ellos eh, dicen dos horas la parte urbana, cuatro horas la parte rural, pero pasan 36 horas. Entonces, yo creo que esto, y le agradezco si nos pueden apoyar, también ayudar, si tienen eh, de vecino y todo, a nosotros lo facilita más, como todos andamos en terreno, porque de repente, ¿qué pasa? Nosotros podemos invitar a todos los vecinos por redes sociales, pero de repente usted va a la cancha, usted conversa acá, usted tiene reuniones con el tema de la constitución, todos andan en distintos sectores, entonces de repente hay redes sociales que no llegan, yo también ando en distintos sectores, pero esto para que lo vamos. Eh, eh, masificando y poder tener un listado después, nosotros hacer los filtros según registro social de hogares, según la edad, según los ingresos y todo eso. Pero sería importante si van a, nos van a ayudar a esto, hay esto. Tienen que retribuir todo el mal servicio, como decía acá el concejal también, que ese no lo ha hecho. Concejal Padilla. Sí, alcalde, solamente agradecer esta gestión. La verdad que eh, uno se ve súper angustiado cuando un vecino te llama y, y, y te dice: ¿Sabes qué? Eh, estoy complicado, la insulina de, de mi mamá. Eh, dura solamente 6 horas o, o le quedan 6 horas de duración o 12 horas, ¿cierto? Eh, lo que el refrigerador haya alcanzado a almacenarla y la verdad que es complicado, es complicado y, y de repente uno se, se ve de brazo atado, alcalde, porque uno quisiera hacer algo más por los vecinos de la comuna. Creo que esto viene a ser eh, estos generadores, ¿cierto? Que vienen a... Eh, a cambiar la calidad de vida de, de, de nuestros vecinos, creo que va a ser de verdad tremendamente significativo. Eh, no tan solo porque le va a ayudar a almacenar, ¿cierto?, eh, de manera eléctrica, ¿cierto?, de manera remota, eh, con un generador, ¿cierto?, para que le funcione el refrigerador, eh, sino que viene también a resguardar la vida de, de nuestros vecinos, alcalde. Y la verdad que quiero agradecerle profundamente. Es una necesidad que yo se se la había planteado hace varios meses atrás cuando ya había empezado la. Eh, esto de, 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 de. los tiempos lluviosos, ¿cierto? De los fríos, ¿cierto? Y ya en otoño ya empiezan. Empieza empieza a correr harto viento. Y la verdad que las fallas eléctricas empezaron a aumentar bueno, hasta el día de hoy. Así que solamente esa, ese es el aporte que quería hacer al respecto. Agradecer nuevamente. Por, ese, por este acoplamiento, por este eh, club de alcaldes, no sé si llamarle así, pero eh, debido a eso, ¿cierto?, se puede generar este tipo de políticas en donde eh, la necesidad del vecino pasa a ser una prioridad y eso es lo que queremos en realidad. Queremos que todas las necesidades de nuestros vecinos, y si es necesario que se unan más alcaldes, bueno, extraordinario, pero que todas las necesidades de nuestros vecinos sean, ¿cierto?, primordiales para el Estado, en este caso para la empresa, ¿cierto? que hoy día son Grito de Plata como CGE y esvío cierto que más allá, eh, voy a lanzar este comentario, más allá de hoy día llenarse los bolsillos con, con plata, eh, está un poco, viene a obligarse a concientizar sobre las necesidades de sus usuarios. Y de verdad, alcalde, estoy bien contento por, por, por nuestros vecinos que son insulino dependientes y también por aquellos que dependen de respiradores, qué sé yo, artificiales o... O que se enchufa directamente a la electricidad de la casa. Gracias, así. nosotros ya estamos terminando. Eh, tiene que entregarle el informe la SEC eh, Nacional al tiro concejal. Y ahí vamos a ver si con CONADEQU todo se va a hacer esta demanda. Yo creo que se está respondiendo por esta presión que hemos hecho en la SEC Nacional, en el Ministerio de Energía. Y tiene que haber una solución. Y yo creo que después eh, vamos a empezar con esta misma agrupación de concejales. Vamos a comenzar con Esvío, porque Esvío, ¿para qué decir? Es lo mismo. Servicio pésimo que pasan días, 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 días. Estamos en escasez hídrica, si no es porque hemos tenido lluvia ahora. Esto va a mejorar, pero tenemos la escasez hídrica de año y tiene que haber solución. Presidente, es que no consejero. puedo estar más de acuerdo con la gestión que hicieron los alcaldes, y con la, con la suya en particular, así que puedo estar de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Y también con, con mis colegas. Eh, yo creo que se hace importante también, ya que muy, no, no voy a repetir lo mismo que dijeron ellos, solo agregar, ¿cierto?, que el tema de la planificación. Yo creo que como ya tenemos ya el, el nexo con ellos, pudiéramos planificar cuando tenemos, ya es fácil hoy día... Eh, eh, digamos, advertir situaciones que puedan venir en, en materia de bueno, mal clima, un, un viento, qué sé yo, y pudiéramos trabajar con ello. Yo estoy, estoy muy de acuerdo con el tema de las cuadrillas, de, de cómo focalizar, eh, eh, y para eso la comunicación va a ser importante, aprovechando, digamos, este envión alcalde. No puedo estar más de acuerdo con, y creo que es una muy buena noticia para todos nuestros vecinos. Eh. Gracias. ¿Cita Diana? Eh, continuamos con la correspondencia despachada. Ordinario. Eso también abarca, por ejemplo, todas las personas que mmm, tienen, no sé, po, eh, tratamientos biológicos que necesitan refrigeración, ¿no es cierto? Para que, que claro, no es solo insulina independiente, sino que todo lo que requiera una, una cadena de frío en materia médica, eh, esto Totalmente se acuerdo, acerque sí. acá. a acá la dirección de muy Yo lo tomé como ejemplo sí. lo insulino y lo, el hecho dependiente, pero sí para poder ayudar y de ahí esperar que se geste. Esto no estamos diciendo que vamos a cubrir todo. Pero claro. ya con un buen listado nosotros podemos hacer presión CG ya. Tiene que ayudar con eso. Sí. Ya, gracias. Eh, continuamos con la correspondencia despachada. Ordinario 459, trabajos de desvío en Comuna de Codegua, solicito fiscalización 29 de junio del 2022. De alcalde de la Comuna de Codegua a señores superintendencia de servicios sanitarios. Junto con saludar cordialmente, en mi calidad de alcalde de la comuna de Codegua, me dirijo a usted para solicitar una fiscalización a la empresa Esdío. Según lo anterior, necesito un informe sobre la demora en la realización de trabajos que realiza la empresa en nuestra comuna, y debido a esto, se producen muchas veces grandes pérdidas de agua o simplemente son trabajos que no terminan y producen molestia y peligro para la comunidad. Teniendo en cuenta la crisis hídrica por la que estamos pasando, solicito apoyo y una pronta respuesta. Sin más que agregar, le saluda atentamente José Flores Osorio, alcalde. Concejala. Eh, alcalde, bueno, se agradece esta gestión, es algo que solicitamos la, el último consejo del mes pasado. Y efectivamente, en contextos de escasez hídrica, la verdad es que hemos visto que lo, los vecinos, yo creo que a todos también les llega, se forman a po pozas de agua potable que se derrochan en realidad eh, de manera excesiva y los tiempos de reparación, al igual que en el caso de SG, son sumamente tardíos. Y esto tiene un, un, una gravedad mayor, porque estamos hablando de agua potable. Es decir, en Codegua, de hecho, todavía tenemos gente que se abastece agua potable a través de camiones aljibe y, sin embargo, una empresa no es capaz de responder en tiempo eh, suficiente derrochando esa agua potable en los casos donde está en las zonas urbanas e incluso también en algunos sectores rurales así que eh, yo espero que este informe apenas le llegue nos pueda hacerlo saber eh, de todas formas siempre eh, la superintendencia es bueno ponerla en conocimiento y quizás también a medio ambiente eh, ver, la, oficial, ver la posibilidad porque aquí ya traspasa a un tema de, digamos, de solamente eh, cliente un, un tema comercial es mucho más profundo que eso Gracias, alcalde. Perfecto. Eh, seguimos con la tabla. Eh, para terminar, la parte de, del oficio del asunto pendiente, que es la tabla ordinaria, el oficio de desvío y su de servicio sanitario por respuesta tardía en empresa, empresa, eh, eh, perdón, concesionaria necesidad de comunidad. Ahí se leyeron los oficios. Y también en el otro, del punto 3, Nombrarle que ya está la autorización de la Asamblea, entonces, concejal, la Asamblea es este día jueves y día viernes. Ya estaba la autorización del Consejo, solamente se modificó la fecha. Ya de la Asamblea de Alcalde y Concejales de la Ciudad de Viña del Mar, ya por el tema de la votación del directorio, así que eh, se lo pongo en conocimiento que este jueves y viernes, ya Que lo, ya se había aprobado por Consejo y todo, pero está la modificación ahora del jueves 16 y 17. Entonces, ratificamos todavía el compromiso de la asistencia del concejal. Concejal, por favor. Sí, eh, hay que decidir, yo en la comisión, hay que tomar la decisión de una votación. Y es una votación política, ¿ya? Por lo tanto, es el jueves... Jueves, y viernes. Y ahí, y ahí... No, 17 y 18, este jueves. Sí, me gustaría saber eh, 14, 15, informarnos sobre los candidatos de la, quién va a presidir en la asociación eh, chilena. ¿Y qué opinión llevamos como cuerpo colegiado? ¿O el alcalde tiene alguna postura? Si ¿Sí nos puede hacer llegar eso porque... No es una, no, no una votación personal, sino más no bien una, una, una votación política, y eso hay que decidirlo acá, ¿ya? Así que la sesión, tomemos esa decisión en el, la comisión de ahora posterior. ¿Se entregará ahí la información? ¿Estará disponible? La vamos a pedir inmediatamente. Así que eso. Entonces, ¿aprueba para el día jueves y viernes, concejal sí, Pedraza? Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo esto, es para darle un sustento mayor porque ya estaba aprobado, pero como hubo cambio de fecha, para que tengamos todos los respaldo y después no tengamos algún problema de presentación. Eh, entrega de informe movimiento de personal y licitaciones DAM, junio 2022, está en su poder. Entrega de informe movimiento de personal y licitaciones, junio 2022, está en su poder. Entrega de informe movimiento de personal y adjudicaciones municipales, junio 2022. Está en su poder. Entrega certificado número 7 de transparencia pasiva, mes de junio de 2022. Está en su poder. Entrega para conocimiento del Honorable Consejo Municipal, resultado de postulación, organizaciones beneficiadas y montos asignados en Fondeve y subvención para organizaciones funcionales año 2022. Está en su poder. Ya se terminó el proceso. Y ahí están los resultados. Eh, a mí la ley me... Eh, tengo que entregárselos para que los tengan, para que los vean. Agradecer eh, eh, a finales de diciembre, cuando en conjunto aprobamos el presupuesto municipal y venían aprobados los fondeves. Entonces, esto viene a, después de dos años que no se le haya entregado recursos a las organizaciones funcionales y a las juntas de vecinos, que podamos entregar estos recursos. Les voy a dar prontamente la fecha de entrega para que. Nos pueden acompañar y podemos estar junto a estas organizaciones. Ahí está el listado de la, de las organizaciones beneficiadas. En un ratito más vamos a subir el listado para que también se haga pública. Ojo, esta, esta convocatoria fue abierta para todos y todas, y solamente los que llegaron ahí fueron los que participaron. Eso. ¿Ya? Sí, para es, que quede la claridad, concejal. Sí, esa es la consulta. Eh, considero pocas organizaciones que postularon, quizás por el tema de, de que hace varios años que no. Eh, eh, se dejó años. de dar se dejó de dar y yo creo que a lo mejor ahí eso generó generó esto así que lo otro la consulta también eh, eh, bueno seguramente lo vamos a, lo vamos a preguntar a Dideco cómo fue la designación de los montos porque me, me llama la atención igual la disparidad de los montos pero es una cosa técnica que vamos a ver eh, sí no próxima. sin ningún problema ahí le pueden hacer lo, las consultas a, las, a la Dideco porque cada uno presentó sus proyectos, habían presupuestos bueno, que estaban en el reglamento de los FONDEVE, pero sí feliz de agradecerles también a todos los que hacen posible este trabajo, los funcionarios municipales y también al Consejo que el año pasado eh, quedó en el presupuesto también la entrega a los FONDEVE. Concejala Zamorano y Concejal Pedraza. Eh, alcalde, en el ordinario número 217 que se nos acaba de entregar, punto 3, dice en cuanto a las materias de personal, falta, falta información en la plataforma SIAPER de Contraloría General de la República en razón de que no sea perfeccionado el trámite de registros de actos administrativos en dicha plataforma esto ya está que a qué se sí, debe de ahí estar... se, lo, se lo respondo ningún problema ya sí sí se lo respondo me da un ratito para terminar el tema como estamos hablando de los fondos y de okay. ahí en el otro eh, le respondo inmediatamente ¿ya? listo solo sea? solo felicitar a los, post, a los postulantes a los que se adjudican digamos que van a se va a publicar un rato más digamos esta información y también la iniciativa se agradece la iniciativa el, a quienes trabajaron eh, las felicitaciones también estas son cosas muy muy importantes, muy buenas que están planificadas y que están en el presupuesto y que se trabajaron, por supuesto y que hoy las podemos eh, hacer realidad así que me pone muy contento poder hoy día recibir esta información, presidente concejal Carrasco sí. eh, alcalde había una carta de un comité de vivienda que me preguntan que no fue leída sí ya, la voy a buscar en el escritorio que tengo así, es como hemos estado a full y el fin de semana, ya te, quería revisar toda la correspondencia. Usted sabe que, que la, 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 la pasamos todo. El tema es que me faltó como estábamos en emergencia ese día, pero la voy a revisar, y en caso de si la leo ahora, ¿Qué, o, qué, la leo, qué, o la qué, leo, o la leo posteriormente, qué no hay problema. Qué consejo de... Sí, no ningún problema. Sí. Ya, estábamos, ya, le entregamos el conocimiento, el resultado de la postulación de las organizaciones, ya, de ahí si la pueden eh, firmar, donde está el tema de los fondeves, entre todos, y la podemos publicar por la página, o si cada uno quiere publicarla, ahí no hay problema. Eh, propuesta, aprobación o rechazo, Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco, periodo 2021-2028, deseo la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno Interior sí a ver el Pladeco es un es, es, es uno de los tremendos temas que eh, esta, esta administración resuelve con la aprobación eh, eventualmente con la aprobación de este de este documento Pladeco es un instrumento técnico que planifica el el accionar de la gestión municipal por al menos ocho años ¿ya? Hay que decirlo que esta municipalidad lleva... ¿De cuándo es la fecha del último pladeco vigente? Hasta el 2017. Ya, desde el 2017 a la fecha estaba eh, vencido. Eso, ojo, el mantener el pladeco vencido es notable abandono de deberes de un alcalde. Ya, Eso hay que decirlo así. Por lo tanto, el mantener el pladeco vencido es notable abandono de deberes. Un día se, viene, se vendría a corregir esta situación. Eh, alcalde, hemos conversado, hemos tenido durante mucho tiempo discrepancias con respecto al, eh, a la confección de este pladeco. Nosotros consideramos como comisión y como consejo que el pladeco, si bien eh, eh, estamos de acuerdo y fue, fue unánime la decisión de poder aprobarlo, pero queremos hacerle las siguientes observaciones. Consideramos que el pladeco comunal de Codegua, que eh, nos va a regir los próximos eh, siete años, eh, tiene algunas deficiencias técnicas y particularmente tiene que ver con la eh, poca participación ciudadana que se pudo levantar a través de este documento, de, de esta herramienta técnica que debieron, debió hacerse eh, más bien eh, en terreno. Coincidió también con la pandemia, coincidió también con un accidente que tuvo la persona que eh, se adjudicó esta, este de, esta, esta licitación pero eh, en, en lo, en, hubo el tiempo suficiente como para hacer alguna alguna en forma remota también algunas actividades que no se realizaron particularmente el consejo tuvo muy poca y usted fue al concejal en ese tiempo tuvo muy poca participación de hecho se hizo una sola reunión en el, en el estadio municipal en el gimnasio exactamente y el cual no, no cursaron y no cuen, no consta en, en la documentación no constan invitaciones ni para dirigentes ni para concejales no podemos ser partícipes de ese instrumento. Si bien cumple con la estructura técnica que se exige para esto, pero hay que decir algo: estos son fondos externos, fondos de la subdere, y al no poder rendir y no, no terminar con este proceso, nos, también nos limita a nosotros como municipalidad a poder seguir pedir, pidiendo recursos a la subdere. ¿Ya? porque tenemos pe cosas pendientes, y eso es, una de estas es rendir este, estos recursos. Alcalde, espero que se considere también la extemporaneidad que tuvo este documento, por, porque de hecho también implica algunas multas para la empresa, espero en corto tiempo nos puedan entregar el informe global de todo el desarrollo financiero y cómo se pagó y si se hicieron o se aplicaron las multas al respecto. Y lo otro, lo que pide el Consejo hoy día, y se lo pedimos puntualmente a usted, es el compromiso de poder modificar y mejorar este pladeco en el corto plazo ya entendemos que el presupuesto de este año podría estar un presupuesto un poco amarrado ya eh, para hacer algunas actividades pero quiero saber quiero decirle también que la discusión del próximo presupuesto 2023 este va a ser una de las materias que el consejo va a tomar en consideración para que se puedan hacer las reuniones participativas, participativa, se pueda contratar una consultora que incorpore la participación ciudadana, porque de eso también significa su accionar y, la, y las próximas acciones que usted tome, lo, lo, como dije, los próximos siete años. Así que estamos en condiciones, como Comisión, de dar un informe favorable. Se va a aprobar eh, el, el, el pladeco, pero con esas condicionalidades. Y espero que usted eh, también haga el compromiso de que eso se pueda mejorar a la brevedad. Gracias, Alcalde. Gracias por la, por el resumen de la reunión que estuvieron ustedes en comisión también, se agradece el trabajo. Tres cosas. Lo primero, yo creo yo pienso que el, el PLADECO, eh, como lo dice su nombre, el plan de desarrollo comunal tiene que ser participativo. Eh, nosotros lo vivimos, nunca lo enviamos a una reunión todo, pero sí yo me comprometo públicamente que en corto plazo podamos hacer un levantamiento, podamos buscar una consultora y eh, podamos hacer eh, ir haciéndole mejor a este PLADECO y no tanto en el beneficio del tema de la administración concejal, yo creo que en el beneficio de nuestros vecinos y vecinos. ¿Para dónde está la mirada de la comuna? Y yo creo que lo, los primeros actores en esto son nuestros vecinos y vecinas. Yo pienso que por ahí va para que podamos tomar buena decisión. Así que yo me comprometo, estoy públicamente concejal, hasta se lo doy firmado aquí en el acta. Y yo me comprometo que esto en corto plazo vamos a buscar la consultora. No es tanto el costo de estas consultoras, pero lo más importante es que cuando tengamos las consultoras podamos hacer un trabajo en esta mesa, en una comisión y poder decir para dónde, cómo queremos nosotros la mirada y se pueda hacer participación de adultos mayores, de los estudiantes, de los eh, juntas de vecinos, todo el vecino que pueda participar y lo hagamos esto que marque una historia, un antes y un después de la verdadera participación ciudadana. Así que yo le agradezco el trabajo que hicieron en la comisión y de la confianza de la administración. Así que ¿Puede leer la propuesta, por favor? No, Concejala. Disculpe, dos cosas. La primera es, eh, ¿es posible la modificación legalmente? Desde el punto de vista, eso no me quedó claro, si era posible legalmente la modificación. Sí, sí, sí. dentro de la ley establece la modificación del plano de o sea, en, en dentro de su eh, ejecución. Eh, es, ejecu, etapa de ejecución. Ah, ya, o sea, ya, durante su vigencia. Ya. Y lo otro es que quisiera eh, agregar a lo que señaló el concejal Carrasco. Eh, una de las preocupaciones que teníamos respecto a este pladeco tiene que ver con que no dialoga con otros planes eh, regionales. Y eso es por la eh, asincronía temporal que se genera desde la producción de este plan y posterior uh, también en, en armonía, digamos, con los otros planes. Ahora, eso puede resultar en un tema súper problemático porque tiene que ver con la inversión, tiene que ver con cómo eh, se cuadra Codegua desde el punto de vista del contexto regional y se permite potenciar eh, proyectos que eh, finalmente. Eh, Promuevan eh, los alcances que también se plantean como meta en este mismo planeco eso yo creo que es algo que apenas esté la estrategia regional desarrollada ahí yo les pido aquí ya que está el equipo también Secpla, o no sí que eh, puedan que pueda ser <laughs> claro una parte del equipo secular una parte que se pueda incorporar o que se pueda generar la discusión de fondo respecto de cómo este hoy día este instrumento va a poder dialogar con ese con ese plan estratégico para también potenciar a la comuna y lo otro es que efectivamente este plan de incorpora una serie de eh, una serie de carteras de inversiones que de hecho ya se están desarrollando. Por ejemplo, se hablaba de la semaforización y algo que hoy día ya, de hecho en el segundo punto, va, va a ser un tema que se va a dialogar. Eso es algo que en algunos aspectos se está avanzando. En otros todavía, obviamente, está el debe, pero eh, no, no son cosas tan ajenas a lo que el sentido común obligaría, digamos, a gestionar. Así que, en ese sentido, no es no algo tan así como eh, de, de, de otro mundo. Lo que sí es que, y es la discusión que está pendiente en el fondo, es... ¿Cuál es la visión de Codegua eh, que se está construyendo? Y ahí yo vuelvo a decirlo porque este y lo voy a reiterar muchas veces porque este Pladeco lo que nos plantea es que Codegua se construya en una en una comuna amigable, lo cual no nos señala ninguna luz de qué desarrollo estamos hablando. Hay una carpeta de inversiones importante en distintas materias, medioambientales, de infraestructura, principalmente de crecimiento de las calles, de eh, infraestructura vial y pública. En realidad, en ese sentido, es como bastante eh, aterrizado a las necesidades que nosotros yo creo que hemos identificado. El tema es que eh, todavía sigue pendiente la discusión de qué desarrollo va a aspirar. Codegua se va a reconocer como rural y, por lo tanto, su vocación va a ser vinculada con la agricultura. Vamos a hacer una, una vinculación público-privada desde ese punto de vista. El medio ambiente va a ser una prioridad en la gestión. Eh, Pesticidas, vamos a tratarlos como un tema comunal. Esas son discusiones, alcalde, que, eh, como para ejemplificar, entre esas muchas más, pero que todavía están pendientes y que este instrumento no logra desarrollar porque no hay una perspectiva real. Y eh, efectivamente, como decía el concejal, la participación ciudadana es algo que la gente hoy día está requiriendo. Ya no es una invitación, es algo que desean estar presentes en la toma de decisiones y el futuro, digamos, que se va a construir para esta comuna. Así que yo, era esa pregunta y esa, eh, ese aspecto también que lo quería poner en la mesa: que es la importancia de que este instrumento pueda dialogar con el instrumento regional también. Perfecto, gracias. La propuesta, por favor, Citadiana. Propuesta actualización del Plan Comunal de Desarrollo 2021-2028. El Plan de Desarrollo Comunal es el principal instrumento de planificación y gestión de la organización municipal. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la comuna y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. Considerando lo anterior, hoy... 12 de julio del 2022, en mi calidad de alcalde de la Comuna de Codegua y considerando lo establecido en el artículo 3 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que corresponderá a las, municipales, a las municipalidades en el ámbito de su territorio las siguientes funciones privativas. A. Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. Considerando además el artículo 7 de la misma normativa, el cual indica que el Plan Comunal de Desarrollo, instrumento rector del desarrollo de la Comuna, contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover su avance social, económico y cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el periodo de desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan. Además de lo, además de lo establecido en el artículo 65 letra A, el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para aprobar el plan de... Plan Comunal de Desarrollo y el presupuesto municipal y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y las políticas de recurso humano. Eh, disculpe, dos 2021-2028, lo habíamos entendido, 2024. No, es que dice cuatro ¿Es que años. Dice cuatro años sí, sea... es, en la redacción está mala porque debe decir ocho años. Claro, dice Justamente. cuatro en la redacción. Sí. Entonces, termine la propuesta y la vamos a corregir al tiro en lectura. Sí. Uh -huh. sí. Considerándolo anteriormente, propongo al Honorable Consejo Municipal aprobar el instrumento de Plan Comunal de Desarrollo 2021 al 2028, elaborado por la empresa Fuensalida y Consultores Asociados Limitadas, con el compromiso de modificar dichos instrumentos en materias que apunten al buen desarrollo de este plan y que se adapten a las necesidades de la comuna. Roberto Cruz Zúñiga, Secpla, José Flores Osorio, alcalde. En la parte que dice su vigencia mínima. Mínima. La mínima es Justamente. Mínima. Sin que necesariamente deba conseguir con el periodo de desempeño de las autoridades. A eso se refiere, está bien redactado. Perdón. Habla de la vigencia mínima, concejal, no de lo que va a durar. Es como vigencia mínima que va a tener. En caso de ese hay que una modificación según se si hay cambio de autoridad de todo. En votación. Apruebo. Aprobo, presidente. Apruebo, presidente. Aprobo, presidente. Aprobo, alcalde. Yo también apruebo y también, eh, como les dije yo, está el compromiso de prontamente en un periodo corto podemos buscar la consultora y de ahí, como me decían ustedes, el compromiso de hacer la actualización y que podamos ir viendo las modificaciones y también hacerlo participativo y que sea una herramienta de gestión basado en las opiniones de nuestros vecinos y vecinas. Así que se agradece. Aprobado por seis votos a favor, cero en contra. Propuesta, proyecto, sema, semaforización de calle Andes y Ojigin. Lees la propuesta ciudadana. Aprobación propuesta, semaforización cruce Andes con Ojigin, Comuna de Codegua. En Codegua, a 12 de julio del 2022, en mi calidad de alcalde de la comuna de Codegua y considerando lo establecido en el artículo 65 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, y que requerirá la mayoría absoluta del Consejo. No obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plan que exceda el periodo alcaldicio requerirán el acuerdo de dos tercios del Consejo Municipal. Propuesta: De acuerdo a las necesidades de regular intersección de Andes con O'Higgins debido al flujo vehicular existente y al estudio realizado por la municipalidad en conjunto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la Secta Región, quien entregó el análisis de justificación de acuerdo a lo señalado en el capítulo 4 del Manual de Señalización de Tránsito. Propongo al honor honorable Consejo Municipal someter a votación para su aprobación la iniciativa de proyecto Semaforización Cruce Andes con para la postulación al Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional de O'Higuin. Roberto Cruz Zúñica, Secla y José Flores Osorio, alcalde. Concejal Pederasa, perdón, concejal Pederaza. Gracias, presidente. Eh, me pone muy contento escuchar, poner, poner, que se ponga en tabla, digamos, esta aprobación de esta propuesta. Esta es una propuesta, digamos, que nació hace bastante tiempo en las comisiones, en donde se pudo trabajar y, y se pudo, digamos, eh, también hacer este conteo de tráfico vehicular. Yo entiendo que hay un procedimiento, ¿no es cierto?, de ejecución de esta iniciativa del FRIP, que es un Fondo Regional de Inversión Local, eh, que primero es la postulación, donde todos los municipios postulan, la evaluación del proyecto, que es una evaluación eh, de admisibilidad y elegibilidad. Después viene la admisibilidad, ¿no es cierto?, Ahí, ahí está la ficha fril y una serie de, de certificados y de requisitos ¿no que tiene que cumplir este proyecto. Eh, y el último de todos, bueno, hay, hay, hay por ejemplo, el certificado de bien nacional de uso público del lugar, por ejemplo, hecho por el DOM, eh, fotografías y una serie de cosas. Eh, la certificación de factibilidad de servicios básicos como por el tema de la luz, lo, lo, lo otro día conversábamos, y lo que entiendo que está faltando solamente esta aprobación. Una vez que tengamos esta aprobación, pasamos a una cuarta etapa, que es la elegibilidad, después a la entrega de los recursos y por supuesto a, a, la, a lo que es la ejecución. Eh, está de más decir, ¿no es cierto?, que creemos que estamos, estamos interpretando eh, en gran medida, ¿no es cierto?, el sentir de muchas personas de nuestra comuna, eh, por eso que nos hemos atrevido a hacer... A, a trabajarlo en comisión, esto una y otra y otra vez, y no hemos, no nos hemos cansado. Y nos pone muy contento porque estoy seguro que todas las comisiones las, las abrimos siempre en el nombre de Dios, y creo que Dios nos ha bendecido bastante en esto y ha permitido que esto avance rápido. Por supuesto que hay, que hay, hay gente que tiene otras miradas y esas también se aceptan, pero al final del día hemos llegado hasta acá y eso ha permitido, ¿no es cierto? Eh, con, mucha, con mucho trabajo de muchas personas, eh, poder llegar a esta etapa. que es lo que nos queda? pasar hoy día esto, por eso les pido a mis, a mis colegas concejales que podamos aprobar esta esta, esta solicitud, esta, esta propuesta para que mañana o pasado mañana esto se pueda ingresar al banco proyecto en Rancagua y pueda hacer eh, y que vaya priorizado, ¿no es cierto?, para que el, el gobierno regional que está comprometido con nosotros pueda poner la firma y esto llevarlo eh, ya, contar con los recursos, ¿no es cierto?, y poder eh, licitarlo y poder eh, materializarlo digamos para nuestra gente, que esto es un tema uno de los tantos temas que yo creo que apuran y urge es por eso que, me, como presidente de la comisión, también eh, uno de los puntos que traigo acá es reagendar las comisiones y uno de los temas para justamente tratar el tramo final y, eh, de, de este tema de los semáforos. Así que solamente pedir a la mesa que lo podamos probar. Eh, eh, creo que es un proyecto que y urge, lo, lo repito. Y no puedo estar más contento y esto va a respuesta, digamos, que cuando uno se pone a trabajar en los temas importantes como esto. Si uno lo hace con humildad, estas cosas resultan y esto un poco lo que un poco respuesta a lo que estamos haciendo acá. Así que agradezco al alcalde, en este caso el presidente de la sala, eh, por ponerlo en la tabla y poder eh, discutirlo. Solo pido con mucha humildad a la mesa que lo podamos aprobar. He dicho presidente. Sí. Eh, antes de darle la palabra a los técnicos, eh, quiero referirme a ello. Eh, durante la semana pasada tuvimos la posibilidad de entrevistarnos varios concejales acá con eh, la jefa de gabinete del gobierno, re, gobernador regional y también quiero agradecerle a varios consejeros regionales por su compromiso eh, que ya hicieron eh, para poder eh, pedir que se haga la priorización de este proyecto a la brevedad una vez que ya llegue con este acuerdo de consejo que tiene que ver con la mantención y, y poner un porcentaje de lo que corresponde al proyecto así que creo que solo falta este este trámite administrativo y eh, para darle curso a la situación, y no me cae la menor duda que en la próxima cartera de proyectos fril que se van a aprobar, o eventualmente algunos proyectos, digamos, de repente de emergencia, debiera venir este proyecto. Así que también agradecerle eh, al Seremi, eh, al señor Jaramillo, Pablo Jaramillo, por su pronta resolución y compromiso. Lo hizo acá y efectivamente cumplió en el plazo establecido que se, se impuso para poder. ...desarrollar este proyecto y creo que eso es lo que nos pone contento ...que las autoridades se comprometan y cumplan en los plazos establecidos en esos compromisos... ...así que también quiero hacer públicamente el agradecimiento al Ceremi de Transporte... ...a don Pablo Jaramillo y ahora esperar que el gobernador don Pablo Silva Maya... ...cumpla también con el compromiso que tiene de entregarnos los recursos a la brevedad... ...para que la Comuna de Cuego cuente con este semáforo. Gracias. Palabra... Don Sebastián... Sí, también sumarme a las palabras de, de mis colegas eh, Alex Pedraza y Juan Carrasco, Juan Ernesto. Eh, de, estoy bien contento, ¿cierto?, con el CEREMI. Creo que fue en un tiempo rápido eh, y, eh, importante para la situación que estábamos viviendo, ¿cierto?, que, que fue el conteo. Por supuesto, no, no puedo dejar de mencionar a los funcionarios que estuvieron eh, durante los dos días, ¿cierto?, desde muy temprano hasta las 8 de la tarde. Eh, contabilizando los automóviles ahí con frío, ¿cierto? Pero también tomando sus cafecitos, también ellos ponen, aportando ese grano eh, eh, de arena que, que todos quisiéramos aportar para, para este hecho histórico, así como, así como el Banco Estado, que para muchos puede ser, ¿cierto?, un error o puede ser de repente un, una zancadilla que quieren realizar. Esto viene, quiero decirles algo, y quiero dejarlo bien en claro. Eh, si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay avance. ¿Ya? Entonces, eh, creo que es bien importante eso, que lo entendamos. Yo debo invertir para que mi comuna pueda crecer. Y creo que eh, fue, un, fue una buena carta lo del banco. Es una bu muy buena carta el semáforo. Y creo que eh, ese semáforo no va a ser suficiente. Y vamos a tener que ver otro para, para Jacinto Marquez. Claro que sí y así eh, nuestra comuna eh, va a crecer va a tener visión hacia el futuro que es siempre lo que eh, lo que he dicho creo que es importante que no, eh, eh, nuestra comuna está, eh, está al debe con sus ciudadanos y creo que eh, eh, es necesario así que estoy muy contento también toda la posibilidad de eh, conversar con la eh, con la administradora regional eh, la señorita Natalia Sánchez y la verdad de las cosas es que estoy bien contento porque se mostró bastante eh, abierta, ¿cierto? Y, y aceptando también, o sea, ella, voy a citar las palabras textuales, dijo: el gobernador, cuando se compromete, él cumple. Así que, sin nada más que decir, alcalde, eh, orgulloso de, de esto, aunque es un orgullo, ¿cierto? Que les que le compete a, a toda la comuna por la gran participación eh, vehicular, los funcionarios también, y aquellos, ¿cierto?, que encabezan a través de, como el presidente de la comisión que, encabe, que encabezó de repente esta propuesta, ¿cierto? Y quien la ejecuta hoy día, que es usted alcalde. Así que muchas gracias. Gracias, mire, yo, yo siempre he dicho, eh, eh, todos los adelantos que se pueden hacer siempre son buenos y las mejoras que se pueden hacer para nuestros vecinos y todo, la idea es. Trabajar en conjunto, también se agradece el gran trabajo que se va trabajando en comisiones y que van haciendo todo, pero también de, destacar de cuando empieza el trabajo desde la municipalidad, yo me refiero a la administración en sí o al ente municipal, no que uno sea yo, 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 yo creo que todos aportamos un granito de arena, ya sea de levantar el problema, de poder trabajar en una comisión, poder trabajarlo en consejo y en todo, y yo creo que eso es bueno suma cuando se trabaja en equipo. Y se trabaja bien, pero también hay que darle un gran mérito y un gran trabajo realizado eh, eh, a los funcionarios, porque al final tienen que estar armados los proyectos, nosotros podemos gestionar, podemos, pero gran trabajo de los funcionarios municipales. Así que yo agradezco el gran trabajo representado aquí por la Cita Diana, todo el equipo que hace posible, desde la reunión y todo, llamar para acá y conseguir eso también es bueno. Y también agradecerle a las autoridades, que una de las cosas que yo he destacado mucho en esta. En este gobierno de, de los CRM y de los directores, mucho en terreno y eso es bueno, que hacía falta y eso es bueno que vengan, vengan los sectores, vienen a los colegios, vienen aquí, vienen acá, andan en terreno y eso es bueno destacarlo también en el trabajo de ellos y que al final eh, yo siempre he dicho que esto no sé, somos puestos políticos está bien, pero yo yo creo que si uno presenta un buen proyecto, está bien hecho, tiene un fundamento detrás, no tienen por qué no aprobarlo, entonces. Y esta es una necesidad de la comuna y yo creo, como decían ustedes, a futuro Jacinto Marque, que también en la compañía tenemos varios sectores que se están atochando. pero yo creo que una de las, de las verdaderas necesidades y que ya estamos empezando a trabajar con el equipo Sexpla, son nuestras calles alternativas. Tiene que ser mejorado, Patricio Gallego, por último, en una primera parte desde el liceo hasta Callejón Los Bravos. Que sería esa parte empezar a poder trabajarla, que no hace falta alternativa, y Callejón los sirva, que ya estamos haciendo los levantamientos todos. Así que también yo sé que también ustedes le levantaban esas necesidades hace un año atrás, así que eso es como nuestros futuros proyectos grandes. Tenemos muchos más, pero yo creo que las alternativas de camino hacen falta y en buenas condiciones. En votación. Ah, ah ya, perdón, yo, yo pensé que iban a hacer consulta todo, pero si no. Si tiene alguna duda o consulta a los funcionarios, don Franco, eh, no alcalde, agradecer a los funcionarios, como dice usted, eh, solo aportar que no los que dormidos dormido, sí, alcalde, por el tema de que, que yo estoy muy contento que llegue este semáforo a la comuna, pero lo que dice usted, las calles alternativas, es muy importante, muy importante. Eh, eh, bueno, se ha visto ya, yo creo que si llega el semáforo a la comuna, es muy bueno para la comuna, hace muy bien que como decía Sebastián, que, que el código vaya creciendo con estos tremendos proyectos que están llegando, eh, agradecer a los funcionarios de tránsito que estuvieron ahí, las chiquillas, eh, CEPLA, que ha estado en terreno también ahora viendo el tema este de la del semáforo, bueno, lo he visto todos estos días que han andado en terreno los chicos, hemos ido a hacerle las consultas, las dudas que hemos tenido y... Ahí siempre, siempre preocupado que, que esta comuna eh, vaya creciendo, así que contento que este, este gran proyecto llegue al, a nuestra querida comuna Codegua, alcalde, y, pero no quedan los dos míos, que el tema de las calles alternativas es muy importante también, alcalde. Concejal, el, 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 el gran, nosotros ya estamos haciendo el levantamiento sí. con el equipo de todo, pero tenemos dos disyuntivas. Eh, favorablemente o lamentablemente como le quiere ver una mirada a nosotros la comuna, Callejón Los Silva pasó a ser urbano. Entonces, gran problema nosotros cómo planteamos, que tenemos las reuniones, ya cómo planteamos el tema del asfalto. Porque nosotros podríamos hacer, eh, si hubiera sido por el MOP, estuvieran en, en zona rural como se hizo la Llonera, o cuando se hicieron las metas que hizo el MOP con Callejón Las Espera y la Cuesta San Joaquín, que ellos lo hicieron rápidamente, y, y son metas que tienen ellos, pero lamentablemente como acá urbano no existe el tema de en la carpeta asfáltica como está la Llonera. Entonces nosotros por ahí estamos buscando cómo podemos presentarlo. Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a hacer el proyecto grande de callejón Los Silva va a ser añoso, va a ser mucho año porque una eh, pavimentación, es pavimento, eh, expropiación y un día cuando tuvimos reunión con los concejales en callejón Los Silva ellos quieren el asfalto. Entonces en este momento la, la, la idea es poder hacer una carpeta asfáltica y poder darle solución a eso. Y Patricio Gallegos también el tema de la demora es la expropiación también porque en esa parte se extiende para el lado sur. Eso es como lo que más demora al final del, del día de poder hacer el proyecto de Patricio Gallego y de Callejón Los Silva, por eso queremos hacerlos por tramos, nosotros estamos pensando hacer Patricio Gallego por tramo, desde el barrio cívico hacia arriba hasta Callejón Los Bravos la primera parte, porque sería menos, habría que arreglar la parte aquí donde está de los canales hacia arriba y llegar ahí, para primero para que puedan usar esa calle como corresponde la mejora, y de ahí en un futuro proyecto ya llegar ahí arriba, pero yo creo que en este momento donde necesitamos desatochar? andes con y que puedan transitar por estas dos vías, eh, ¿qué me pidió la palabra Señor. concejal? Sí, eh. bueno, eso como usted lo plantea efectivamente tiene una complejidad cuando las calles son ya de zona urbana, porque hay que entender algo, para poder pavimentar debe haber proyectos previos de alcantarillado y agua potable, y esa es la complejidad que tiene Los Silva. No, hay que decirle a la gente, hay que, hay que decirle la verdad. O sea, a la gente hay que decirle que nunca va a haber pavimento ahí si no hay alcantarillado previo. O sea, nosotros lo primero que tenemos que hacer es un estudio para poder ver el tema de eh, eh, los costos y poder postular algún proyecto de extensión de alcantarillado y agua potable en esa zona, porque una vez que esté eso, recién podemos hacer inversión arriba, no se va a aprobar ningún proyecto, ningún recurso si eso no está hecho antes. Y con respecto al tema de Paticio Gallego... ...efectivamente hay una complejidad... ...eso está proyectado en el Plano Regulador... ...y ahí pasa por expropiación... ...y ahí hay que entrar a, a pedir platas también... ...porque para poder hacer una pavimentación ahí... ...hay que incorporar en el proyecto... ...el costo de expropiación... ...no sé si alguno han visitado... ...últimamente Santa Cruz... ...Santa Cruz es el ejemplo más crack... Eh, la, ...la carretera hacia Santa Cruz... es el, ...el ejemplo que uno puede ver... ver ...dónde va avanzando la nueva pista y se van expropiando terrenos tras terreno y hay algunos que han sido sectores trabajos que han sido más complejos donde no se ha podido hacer la, la, los acuerdos de expropiación y los tratos entre terceros y el Estado y eso ha ido deteniendo el, el proyecto, pero donde han habido lugares que han podido avanzar rápidamente y así va avanzando la autopista Santa Cruz, eso es así. Y estos son proyectos menores, obviamente no vamos a comparar la autopista San Fernando Santa Cruz, pero Estoy hablando que es un proyecto complejo porque tiene que ver con eso y cada proyecto tiene su costo y obviamente nosotros tenemos que hacer ver y ponerle en valor eh, que Patricio Gallego a nosotros nos viene a solucionar un tema súper complejo en tema vial ya de la congestión que tenemos y eso hay que empezar a colocarlo en valor y empezar a meterle a las autoridades locales tanto el serbio como eh, digamos eh, no sé en este caso buscar de dónde podemos sacar el financiamiento pero que ese proyecto es prioritario para la comuna en temas vial, así que por eso estos proyectos han sido tan complejos y obviamente hoy día pasa lo que pasa, la, la, el tema de, lo, de la congestión, pero hay que entender que no es tan sencillo pavimentar una calle nomás porque tiene, tiene cosas de fondo y ahí esas son las cosas que hay que ir resolviendo. Y curiosamente estos dos proyectos son muy eh, costosos en eso, ¿ya? Sí, nosotros al tiro concejala, nosotros totalmente de acuerdo pero también agradecer a que hay parte del equipo de Sextla que me ha podido lograr y e ir mejorando muchos proyectos, estamos, los chicos tienen casi cada cuatro o cinco proyectos, ayer lo veíamos y todo, y darle soluciones, ir priorizando rápidamente los proyectos. Así que agradezco a ustedes que hay parte del equipo de Sexpla que hemos estado a full, a full, a full, a full, para poder presentar los proyectos y gracias a Dios hemos tenido, por fin tenemos oferente en la señalética y en los lomotoros del fril de 101 millones, por fin. Eh, también tuvimos, eh, tenemos oferente en otros proyectos, ya se está como esto eh, regularizando. Yo siempre he dicho, las empresas tienen que confiar, eh, tienen que... Eh, poder confiar en, en las licitaciones que se hacen acá, que se hace transparente, como siempre he dicho yo, el que gana el más mejor. Y también ayer para comentar, bueno, de ahí en otro le voy a comentar algunos detalles de algunas cosas que hemos estado revisando. ya. Concejala. Eh, gracias, alcalde. Me alegro que se haya adjudicado la licitación. Me recuerdo en un, un consejo de discapacidad donde la gente que tenía movilidad reducida era súper relevante, por ejemplo, el remarcado de la... De la paso de cebra, sí. para que se respetara, así que ese es una avanzada, digamos, para la gente que tiene movilidad reducida o tiene dificultades de visión también, que también un, 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 es importante y resguardarlo. Eh, ciertamente, bueno, yo entiendo que el Pladeco también, que aprobamos ahora recientemente, in, involucra también en los temas de. ¿Qué pasó? <laughs> mirando todo para allá. No es que una señora como así. Si... Ah, bien, está bien. bien? Sí. Eh, involucra temas de expropiación y tiene que ver con cómo vamos configurando la ciudad y dialoga digamos, cada, cada calle en armonía digamos, con un, un espacio en el cual nos, nos estamos involucrando y le damos también cierto carácter, por ejemplo, el, el barrio cívico que tenga entrada y salida, eh, los servicios, por ejemplo, del CESFAM o bomberos que tengan, ojalá salida también a O'Higgins, proyectarlo, que de hecho están proyectadas las calles de, de, en ese sentido, y la idea también eso tiene que ver con una mirada futura de, de, de desarrollo que yo creo que en la medida en que haya una vinculación público-privada se va a poder entender bien, se va a poder instalar y por lo tanto las negociaciones también van a ir siendo más fructíferas. Yo quería preguntar si en relación a lo que nos convoca que este proyecto de semaforización, una que, que dice hay que hay que aprobarlo como votación porque dice propuesta nomás, solo por eso. En la tabla, y lo otro es preguntarle a la gente de SECPLA eh, si esto tiene un costo futuro que hay que considerar en el presupuesto, la mantención, eh, como para dejarlo también en tabla y que sean cosas que al momento de <coughs> eh, aprobar o rechazar el presupuesto sean cosas que también tengamos en la mira y en la mesa. Eso quería preguntar. Don José Flores Godoy, buenos días. Buenos días. Don Esteban, buenos días. Godoy, igualmente. Eh... Ok, eh, principalmente sí, eh, debe tener una mantención. Eh, señora Diana eh, hizo una investigación sobre eso, ¿nos podría hablar más a, sobre ese tema? Sí. <laughs> Entonces, bueno ese oso. oso <risa> 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 eh, bueno, sí, efectivamente, el proyecto una vez ejecutado tiene una garantía de... 365 días, un año. Luego de eso hay que considerar en el presupuesto del departamento de tránsito la mantención o un contrato de suministro para eh, posibles eh, desperfectos. Y eh, no sé, lo, lo que estuve lo estuvimos averiguando con respecto a este tema, a veces accidentes o que ocurren en cuando hay semáforos involucrados. En eso se considera en el presupuesto del Departamento de Tránsito para esto, estos costos. O sea, ya, el, el, solo le pregunto, entonces se proyecta 2024, presupuesto 2024, ¿no? Ah, en sí. consideración al. Correcto, el, año. Proyecto, sí. el presupuesto claro, sí, 20... el, lo, lo pregunto, perdón, solamente para tenerle en la mesa en las discusiones cuando se. Sí, lo, eh, hay municipalidades que lo dejan ya. Entonces, nosotros en el presupuesto de tránsito vamos a sacar más o menos el cálculo, un ejemplo. Si hay que dejar dos millones al año y vamos a dejar el valor. Y ahí querían el presupuesto para la mantención, porque la mantención solamente dura el año que es la garantía del semáforo. Después hay que estar viendo la mantención y todo. ¿Eso? ¿Alguna duda? ¿Consulta más? Ya. En votación entonces, el proyecto de semaforización de Calle Andes y Con gusto, apruebo, alcalde. Aprobo, presidente. Aprobo, presidente. Aprobo, alcalde. Entonces, ¿Me puede llamar a no, don Sebastián, por favor, que, para que antes de terminar el voto yo... Al tiro. No va a poder pasar por... Eh, es bueno si le pueden colocar su nombrecito abajo de la firma, no está el nombre, concejal Venezuela. Para que se sepa que usted... Firmó y el presupuesto del. De todas maneras, la, la mantención, digamos, como, como como en esta cartera hay recursos siempre, eh, y además, yo tengo entendido que en comunas como Granero, eh, Mostazal, eh, no son tan altos, tienen cuatro o, o hasta cinco semáforos y, y tiene una mantención de tres millones de pesos, por lo tanto, acá es uno y no creo que la mantención sea un costo tan alto. Y yo, yo propongo también que en ese minuto, cuando cuando, cuando iniciemos esta, esto este, este proceso, yo lo, lo, ten, lo tenía en la comisión para, para hablarlo, eh, podamos mandar también a alguno, alguno, alguno de los nuestros para ir viendo cómo se hace la mantención, por si podemos aprender. No, no, no estoy hablando de algo, algo que vaya fuera del marco legal, simplemente para poder estar nosotros también, podemos tener inducción, saber cómo se pueda eh, actuar frente a tal o cual evento, eh, pero ellos van a hacer claramente la mantención. Estoy hablando. Como estos son temas tan urgentes, no es cierto, no está de más eh, también estar pendiente, digamos, cómo se hacen estas mantenciones. Así es que yo creo que no tiene un costo tan alto versus la demanda que, que, que tiene esto eh, todos los días, por lo tanto eh, no creo que genere un problema para, para el Ya vamos a esperar mejor para el tema de la, de la votación de don Sebastián, no, sino nosotros el resguardo concejal Pedraza dejar el resguardo y sabemos que si el valor si presta una buena utilización, el valor está en el presupuesto, no hay problema. Vamos a esperar al. Pero no es un tema de nosotros solamente a modo de poder presentar. Gracias, a don José, gracias, a don Esteban. Mientras esperamos para la votación, vamos a llegar a la propuesta de renovación de patentes de alcoholes. Está en su poder. Lo ideal es que lo puedan conversar, que lo puedan ver eh, esta semana en comisiones, en su comisión de tránsito y para prontamente hacer la votación que tiene que ser en este mes de julio. Presidente, eh, justamente con eso respecto al tema de, la, de las patentes y el cole, ¿eh? yo propongo, yo justamente lo quería proponer ahora en, en una de las comisiones de infraestructura, porque la gran la, la mayoría de, los, de, las, de las propuestas tienen que ver con arreglos eh, en materia de infraestructura. Y llevar una comisión y convocar a esta gente para acá para poder eh, eh, ver cómo resolvemos el problema. Tengo entendido que tenemos hasta 31 de este mes. ¿Es el plazo para poder hacer, terminar con esto? Efectivamente, el 31 de julio es el plazo para que las patentes de alcoholes sean pagadas. Sí, y lo otro que quería señalar también, eh, presidente, que tenemos, hay un dictamen de la Contraloría que dice que solamente hay tres causales para poder, digamos, negar este, esta autorización. Una por el no cumplimiento del eh, lineamiento sanitario, uno por no pagar eh, los plazos estable, dentro de los plazos establecidos y la otra porque fue tramitada erróneamente. Por lo tanto, esto esto es lo que requiere de parte nuestra, de acuerdo al dictamen que fue hecho que fue entregado en 2014, tengo acá el dictamen 45230, creo que es. un dictamen. Por lo tanto, yo yo lo que creo es que llevarlo a la comisión sería como lo más razonable para tratarlo y poder y poder resolverlo lo antes posible con cada uno de los de, de, de las personas que están se vean afectadas en esta, en este punto presente. Hecho. Perfecto, sí, para que le, hagan, le puedan hacer la presentación, las dudas que tengan porque también hay que ver que hay patentes que no, todavía no pueden cumplir, de repente por un permiso edificación de edificación o distintas cosas y lo puedan conversar. Don Sebastián, lo veo medio complicado. Saludos, don Sebastián. Sí, es que eh, como tengo principios de AMA y esta es la temporada en donde... Me veo más complicado entonces. Sí, y el, y el, y el tema del encierro. La eh, mascarilla, por eso me no, voy no afuera a respirar un ratito y luego vuelvo. Sí, concejal, mire, eh, estábamos en la votación del proyecto de samorización de Calle Andes y O'Higgins. Faltaba su voto. Sí, eh, apruebo, alcalde. Ya, entonces aprobado no, por una, unanimidad y agradecer el gran trabajo a todo el equipo. La concejala Zamorano ya había votado a prueba también. Faltaba el voto de don Sebastián. Entonces, por seis votos a favor y cero en contra, se aprueba la, la samorización de Calle Andes y O'Higgins. Se entregó la propuesta de la, de la patente de alcohol, entonces se lo puede ver en el transcurso del, de ahora, para que diga qué día pueden hacer comisión para ver el tema de las patentes. Concejala Zamorano. Sí, a mí me gustaría que se tuviera a la vista cuando se revise en comisión esta situación, lo que fue el acuerdo del año pasado, porque de hecho el año pasado también se presentaron algunas situaciones que, por ejemplo, uno entiende en materia de regularización de estructura, que es bastante complejo, sobre todo aquellos... Eh, sectores que están en zona de riesgo, por ejemplo, o que están afectadas por eh, temas patrimoniales, como era el, el sector del plaza. Sin embargo, eh, en otras ocasiones también estaban todas las condiciones, digamos, para poder regularizar una serie de documentación que hoy día ya estamos hablando de un año, del lapso de un año. Y es importante también tenerlo a la vista para hacer un parangón eh, respecto de la, la inhabilidad eh, o, o, o los argumentos sobre los cuales se puede aprobar o rechazar los que señala el concejal Pedraza y, y que estén a la vista digamos con esta información también sí a nosotros nos tocó votación en julio sí. y los tocó en enero como son semestrales claro. entonces entonces nosotros ahora lo vamos a que pida la comisión y eh, la comisión y ahí podamos trabajar y todo eso don eh, don Luis, a Franci por favor ahí está el tema de los Fondeves, para que lo pueda subir Perfecto, se entregó para ir a, a, a comisión concejal. Sí, esto ha sido una discusión de años, de los años, de los años, el tema de que las patentes no cumplen. Pero yo creo que aquí hay dos cosas que hay que empezar a abordar. Una es eh, la política que tiene la dirección de obras con respecto a esto, porque de repente una patente está todo ok, todos sus permisos ok, y al año siguiente aparece como que está inhabilitada. Y es porque en la, en la casa, en el recinto completo donde está el local, atrás hicieron, no sé, una bodega al fondo de que no tiene nada que ver con el local. Hicieron una bodega y esa bodega no está regularizada y le impide que esté ok la patente. Por lo tanto, eso es una, es un criterio que no sé si ese se pueda, se podría técnicamente abordar en la comisión. Creo que sí. Y lo segundo también, eh, entiendo que los eh, algunos eh, contribuyentes también. Son bastante dejados, por decir algo, eh, en el sentido de se les da plazo, se les vuelve a dar plazo y no cumplen con lo, lo exigido. También hay que ponerse en las, do, en las dos situaciones. Así que eso es importante que lo trabajemos y, acá, y veamos caso a caso, porque no puede ser que durante ocho o diez años sean las mismas personas. Gracias. Eh, Concejala. Diana, este, ya aprovechando que está aquí, eh, este fue el mismo que se nos envió el correo, ¿verdad? Con anticipación. Correcto, el mismo que sí. se envió. Tengo una consulta, solamente eh, lo que pasa es que por ejemplo veo algunos, no voy a nombrar ninguno específico, pero sí veo algunos que eh, sale que todos tienen sí y aún así está rechazado en obras, ah, específicamente en esa materia. Sí. Claro, cuenta con ir? el informe, pero sí. está rechazado. Ok. Gracias. Presidente, solo tengo una duda. Eh, yo, yo hablé que hay un dictamen de la Contraloría que nos impide rechazarlo, por las tres causales que yo acabo de mencionar. Eh, Señorita Diana, la, la pregunta es: ¿cuántos al final son las, las personas que tenemos que convocar? Y eh, no sé si los pudiéramos convocar todos a una comisión y pudiéramos hacerlo y llevar la comisión a otro, a un salón, un lugar más, más amplio. Eh, no, no sé, no desconozco el número, no, no, todavía no lo veo. ¿No lo vamos a hacer? Por nove? No, 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 es trabajar en la comisión los problemas. De que, bueno, que eso fue porque ella dice. Sí, no, lo que se puede hacer, eh, consejera Pedraza, usted cita esa comisión y la ciudad Diana puede entregarle cada caso <laughs> con el director de obra y ver cada caso de cada. El año pasado cada, lo que lo quedamos es que ellos venían acá. ¿Eso, eso fue lo que, lo que se acordó el año pasado? A ver, el año pasado se tomó un acuerdo que lo íbamos a citar de a ¿se acuerdan? Y lo íbamos a explicar, esta cosa que nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos. Sí, nunca lo hicimos. Pero en la práctica esto se ha ido repitiendo año tras año. Yo creo que... Eh, ese, ese, A mí yo tengo seria discrepancia con respecto a ese dictamen de la Contraloría. Porque cuando la Contraloría nosotros nos dice que nosotros no nos podemos negar, entonces no sería materia de votación. Sencillo. No es materia de votación. De es jueces. como lo que pasaba con Cervel, que nos dicen que votemos en un lugar y al final Cervel lo dice igual. Yo estoy seguro... Que si nosotros nos negamos a la aprobación, se, las patentes se deniegan. Así de sencillo. Y la Contraloría no tiene ninguna atribución más que sugerir. En, en esta materia. Es materia de votación del Consejo. Y lo hemos hablado varias veces con respecto a qué atribuciones, cuando podemos, no podemos. Estamos hablando de las licitaciones también. ¿Se acuerdan de la, de la discrepancia que no o sea, nosotros tenemos que votar favorablemente un contrato? No, pues no. No. Y eso ya lo dijo incluso... La Corte de Apelaciones. ¿Ya? Ya lo dijo ya Por lo tanto, cuando se pone en materia en discusión en el Consejo, el Consejo es soberano. Soberano. Y puede resolver favorablemente o desfavorablemente. Así que eso, esos dictámenes de la Contraloría, yo de verdad que... Eh, uno hay que leerlo y hay que ver eh, los ejemplos. Se están votando en todo Chile, hoy día, en todas las municipalidades del país se están votando estas materias. Y son resortes del Consejo. Ahora... Eh, de lo contrario no tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido colocarlo acá en discusión. No tendría ningún sentido. Sí. Por lo tanto, yo creo que nosotros debíamos de una vez por todas eh, tratar, como digo yo, ser criterioso. Cuando la dirección de obra de repente pone algunos obstáculos cuando no tiene que ver con el local, digamos, en, en cuestión, cuando el local, el local cumple con todas las condiciones y lo que está en cuestión es una bodega por allá al fondo, donde no afecta al local, donde no afecta el buen funcionamiento y cumple con toda la normativa, creo que ahí tendríamos que ser más flexibles. Pero cuando ya le han dicho de una y otra vez, y por todas las vías posibles, que no puede tener un acceso interior de la, de, de, de la casa al la local para evitar la venta clandestina, y hay varias normas más... Eh, o que está no, no tiene un baño, no sé, las, no técnicamente ya ni me acuerdo todas las, las especificaciones técnicas, nosotros deberíamos ser un poco más exigentes. De lo contrario, no nos estemos quejando entonces que nos dicen que hay venta de fuera horario, que hay venta de trago de forma clandestina y que no sé, que ese… ese... ¿Se acuerdan cuando estábamos discutiendo la patente una, de un… ahí en la vía… Población Orlando la delidad. ¿Se acuerda toda la, la, la que hicimos hasta una consulta pública? Tenemos que hacer valer la, la ley, pues, si sí, eso es. Eh, presidente, solo para terminar un poco el tema, por lo menos de mi parte, eh, ver el contenido de la, de la comisión. Eh, yo le pido, ¿No? eh, señora Diana, que lo pudiéramos ver con jurídico, ver, digamos las partidas, digamos, cómo podemos eh, abordar el tema a través de la comisión. O tenemos algún no, 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 porque puedan trabajar aquí también con el asesor. Sí, perfecto. Solo sí, eso, en comisión. Sí, me parece. Y ahí lo puedan conversar bien y ver los plazos y todo. Totalmente de acuerdo, para que puedan llegar a una muy buena votación, informado y con toda la lista y con todas la, la, las dudas que tengan. Eh, propuesta donación a Club Deportivo San Joaquín correspondiente a mobiliario dado de baja desde establecimientos educacionales, bienes muebles. A ver, yo no sé quién solicitó esto, no tengo nada en contra del Club Deportivo, ni contra ninguna organización, ni cultural, ni deportiva, ni de ningún tipo. Lo que sí yo he pedido en reiteradas ocasiones que se nos entregue el listado completo de todos los bienes muebles, o sea, in, eh, bienes muebles que están en desuso tanto de la municipalidad, de los colegios y del CEFAN, para que podamos hacer una entrega generalizada a todas las organizaciones deportivas, culturales, juntas de vecinos y ese tipo de cosas. Hoy día en los colegios están mojando el mobiliario eh, en desuso y se está perdiendo. Hoy día habían una cantidad enorme de camillas o eh, muebles que estaban aquí en el antiguo CEFAN que fueron a dar a la, a la ex eh, sede del, Unión de la Unión Codegua. El otro día fui al CEFAN, también dieron debajo otras camillas, están a la interperie. El otro día fui a la Casa de la Cultura, hay unas bancas de, de, cinco, de cinco escaños que están perdiéndose, mojándose, asoleándose ahí, distinguiéndose. Hay una cantidad de mobiliario en desuso, allá atrás hay una cantidad de elementos que podrían ser donados a las organizaciones. De no haber alcalde una política pareja para todos, yo estoy en desacuerdo que se entregue puntualmente esto. Yo no sé en qué momento el director. No, lo quiero rearto, pero señor Barraza, eh, ¿o este club deportivo se enteró que esta organización, este, este colegio tenía estos muebles para darlo, para darlo en donación? Por lo tanto, si esto no es público para todos y no se enteran todas las juntas de vecinos, todos los clubes deportivos, todos los, los, los centros de madre, los, los, toda la agrupación al mismo tiempo y tengan la misma oportunidad y se distribuya entre todas las organizaciones, no estoy de acuerdo. Gracias. Le explico, concejal, inmediatamente. Mire, lo que pasa. Nosotros nos llegan las peticiones, como llegó también del Club Deportivo Fernández, eh, también llegó la petición ahora del Club Deportivo San Joaquín. Nosotros, ¿cómo le puedo explicar? Eh, tenía que haberse un, hecho un inventario o tenía que haberse un tema de los activos fijos, que nunca estuvo hecho. Nosotros ahora hay una funcionaria encargada municipal, hay una persona encargada de salud y cada uno de los colegios. Están haciendo el levantamiento de todo, todo esto. Esto solamente es la petición. Que se han ido acercando algunos. Cuando nosotros ya tengamos el, el total, la idea es poder repartir justamente para todos. ¿no? Eso no se preocupe. Ellos lo hacen como petición y yo lo paso en el consejo para que se pueda leer, como también pasó del Club Deportivo Fernández. Y después, cuando ya tengamos todo, porque lamentablemente nosotros tenemos que hacer todo un levantamiento de lo que se va a ocupar, lo que no se va a ocupar. También tenemos el levantamiento de repente, no vamos a estar pasando cosas que ya están malas, que tienen los fierros quebrados, que al final no sirven de nada. También vamos a tener que hacer un levantamiento y sacar muchas cosas que son chatarras que no están ni en el inventario de la municipalidad, fierro oxidado, latón oxidado madera podría, no. palos podría, cartones. Eh, ahora estábamos terminando para poder dejar listo el tema de las colchonetas que los habían pedido ya, ¿se acuerdan los del skate park? Que habían pedido las colchonetas que estaban muy, sí. en muy malas condiciones del gimnasio y todo. Sí, entonces en eso estamos. Sabéis que se ha hecho un trabajo, saben, perdón, se ha hecho un trabajo muy grande y muy. Eh, de, de ir levantando desde una corchetera, desde una regla, desde un lápiz, de todo lo de la municipalidad. No había nada, no había listado. Mire, fíjense, ahí está el listadito de ese trabajo que ha hecho la funcionaria, el que está detrás de las puertas de todas las oficinas. La la plancheta, justamente. Entonces en eso estamos. Y cuando tengamos nosotros un ejemplo, tenemos 200 sillas en, mal, en tal mal estado, vamos a ver las organizaciones que pidieron sillas. Si tenemos mesa, tenemos mesa. Si los piden colchoneta, colchoneta. Si los piden las palomas, ahí tenemos más de 300 palomas. Me refiero palomas a la publicidad política, por favor. ¿no? A pesar de... Pero... Tenemos ahí, y también queremos donar, que los otros lo habían pedido para hacer casita para los perritos, todo. Entonces, que cuando tengamos ya todo... Se le va, pero esto es la petición que hacen ellos, nada sí, más. Sí, solo alcalde, decirle lo siguiente, lo que pasa es que están pidiendo cosas puntuales que se sabe que es lo que hay ahí, por lo tanto hay información que se entregó previamente. Lo que debe hacerse es lo siguiente, hacer el levantamiento, decir tenemos 400 sillas y hacer un llamado a todas las organizaciones sociales, todas, una vez que tengamos listado eh, pedir lo que requieren, y ahí hacer la distribución, porque de lo contrario se va a desordenar y un día se va a entregar a, 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 en, de un criterio que no no es lo más justo. Así que yo entiendo que eso es una, eso es una, una solicitud, pero creo que debiera ser justo para todos. No, sí, yo le estoy diciendo, yo solamente le estoy dando la explicación de cómo se está haciendo el levantamiento, estamos ordenando el tema, se colocan... Eh, estas cartas atrás de la caja de para que se sepa lo que tiene y estamos levantando todo porque hay una cantidad de mobiliario, lo que sacamos aquí en el profesor, era impresionante, todo lo que había de basural. El otro día fuimos a ver un trabajo en el, en el estadio que arreglamos, levantamos, ya estamos haciendo para que salga el agua y también. Hay palos, podría una cantidad de cosas que yo creo que algunas se pueden botar. Pero sí me parece, tu opinión de, pero nosotros estamos haciendo el levantamiento. ¿Cómo se enteraron si habían ahí, no habían ahí? Ni yo sabía, yo solamente leo la carta y la presento. Y eh, de ahí le voy a entregar la información que hoy día don Mauricio está con administrativo, pero lo vamos a hacer eh, por la página de la municipalidad. Se si viene el remate y ahora en julio tenemos remate de salida, si no me equivoco, de nueve vehículos. Alcalde, aquí se dice se adjunta el oficio ordinario, la carta solicitud, ¿no viene? Está solo la propuesta. Sí, no se le enviaron por eh... no. ya perfecto. O sea, lea acá, la no nomás, espérate sé. para que la lea para todos. Está acá la solicitud en el adjunto del original. Eh, señor José Flores Osorio, alcalde de municipalidad de Codegua, de nuestra consideración por medio de la presente y en relación a los mobiliarios que puedan tener los colegios y que se encuentren dados de baja a través del departamento de educación, es que vengo a solicitar a usted, si lo tiene bien, donar unas cincuenta sillas para el Club Deportivo San Joaquín, al cual yo represento. Lo anteriormente señalado se debe a que nuestro club no cuenta con sillas suficientes para poder desarrollar diversas actividades. Sin otro particular y esperando una acogida favorable, saluda muy atentamente a usted, don Nelson Ortega Pontigo, presidente del Club Deportivo San Joaquín. Esa es la carta original que me enviaron a mí. ¿Qué hago yo? La derivo inmediatamente al DAEM y el DAEM hace el levantamiento de onda inmobiliario. Mientras están en el proceso de poder levantar los activos fijos, que lo ve la señorita Paola, eh, no me acuerdo en este momento, Romero, Paola Romero. Eh, concejal Pedraza y de ahí la concejala Zamorano. Gracias, presidente. Eh, solo decir que yo, esta, esta carta, mi respuesta es positiva, yo sí la apruebo, voy a aprobar, digamos, esta, esta propuesta. Pero sí también me parece atendible lo que dice mi colega concejal, de poder programar, de poder eh, reagendar, digamos, y la entrega del, del material que, 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 que tenemos en las bodegas de los colegios y quizás de otros lugares más. Por lo tanto, ese es un trabajo que podríamos hacer. Podríamos frenar un poco la, la entrega de, con, de otras cartas que tengamos hasta que tengamos, el, tengamos el, eh, el informe que necesitamos para poder entregarlo abiertamente a todos los, a, a, por parejo, digamos, a todo el resto de las agrupaciones que están en la, en la comuna. Pero esta carta en particular, como abre la puerta, digamos, eh, permite el debate, yo estoy en condiciones de aprobarlo. Pero sí, eh, respecto al resto, eh, de tener la entrega hasta que tengamos el conteo de todo el material que tenemos disponible y poder entregarlo de manera igualitaria. Eso nos va a permitir no solamente limpiar, desocupar el lugar, sino que también va a permitir ayudar a cada una de las agrupaciones que necesiten, tanto sillas como mesas o el qué sé yo, que es muy amplio también. He dicho, presidente, gracias. Gracias. Disculpe, concejal, me había pedido de antes, sí, se me había olvidado el concejal Valenzuela que me eh, había levantado la mano. Buenos no, días, concejal. Buenos días. <risa> <risa> buenos días, no hablaba mucho, dando medio resfriado y dando medio... Mucha, Cotipado. mucha nieve. <laughs> eh, sí, eh, alcalde, bueno, entonces vamos a esperar que se haga el, el catastro de todo lo que hay para repartir o se va... A... Yo no tengo ningún problema, si usted quieren esperar una semana más, yo le voy a pedir a la ciudad Paola que me pueda mandar bien eh, lo que tenemos ya para que pueda, porque ojo, nosotros eh, tenemos bienes que van a remate y bienes que ya están en mal, en mal uso, nosotros los podemos donar, claro. pero pasando por el consejo. Si les parece le damos una semana más para no ni aprobar ni rechazar y levantamos completo lo que tenemos que nos el informe completo y podemos hacer la votación no hay ningún problema sí esa era la consulta sí solo me había pedido la concejal no lo que pasa es que alcalde yo veo dos cosas aquí una es como dice el dicho no hay peor gestión que la que no se hace que es como en el fondo pedir abiertamente como lo señala la carta por eso era la importancia de poder leerla Aquí lo que está haciendo el club deportivo es solicitando una gestión. Y si se podía, se podía. Y si no se podía, no se, no podía. se podía. Eso sí. es. Porque claro, igual llama la atención que fuera el Mariano de La Torre. Yo habría esperado, que quizás si hubiera un tráfico de influencias, por decirlo así, eh, sería, no sé, pues la Leonera, que sería como más cercano, digamos, al lugar donde el Club Deportivo se establece. Pero otra cosa distinta es cuando el municipio abiertamente señala que todos estos son los bienes que nosotros podemos donar, aquí están disponibles. Y lo que encuentro peligroso, quizás de eso, es que eh, se pueda solicitar por solicitar y no sea una necesidad efectiva, digamos, de cada eh, eh, club deportivo u otro tipo de organización. Eh, a mí me parece, yo votaría favorable en este momento, no tendría ningún problema poder hacerlo porque la carta va abierta, no es específicamente con una, un, 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 un espacio educativo en particular, sino que se está solicitando la gestión en amplitud y lo que se está respondiendo, y de hecho entiendo que la propuesta surge por la eh, disposición que entiendo le informa el DAEM para poder entregar eh, o dar respuesta a esta solicitud más específica que hace el Club Deportivo. Eh, por lo tanto, sí me abrieron en todo caso a la condición de igualdad eh, respecto de las demás que señala en el fondo en este, en este caso el concejal Carrasco, pero si sí es algo que se puede también, eh, entiendo, ver la próxima semana, eh, porque yo preguntaba en harta ocasiones el tema del inventario, no es la primera vez que sale este tema, y usted, recuerdo que lo había dicho hace harto tiempo atrás, en realidad que iba a salir, hasta la, hasta la fecha todavía no sale. El tema es que no salga, concejala, es que tenemos una persona lo que es municipal... Eh, una persona en salud y en cada colegio. Y es impresionante, han tenido que hacer el levantamiento todo para atrás porque nunca hubo algo de activo fijo acá en la municipalidad. Entonces están haciendo el levantamiento, por eso las planchetas que están en las puertas, y eso ha demorado. Yo he visto el trabajo que han hecho los funcionarios, destaco, tienen acá en la municipalidad muy ordenado, eh, la cita Paola viendo con los colegios también, y, y el joven Nicolás en salud. Y hemos podido levantar, pero tiene que pensar que cuántas cosas no hay acá y son las pega aquí de uno. Entonces, por eso ha demorado un poco y ya pudimos levantar también el tema del remate. Por nosotros se le ha ido todos los vehículos, pero que nos dice la DIPREC que tienen que estar con el número de motor y el número de chasis. Y vehículo que no tenga número de chasis no puede ir a remate. Y si no, tiene que ser votado como eh, ¿no es? No. chatarra. Gracias, concejal. Pero eso es, eso es. Eh, ustedes me dicen si quieren votarlo ahora o, o? Quiero sí, concejal Quiero hacer una pregunta. Carrasco. Eh, quiero saber si me tengo que salir, tengo que salir de la sala o no. ¿Por qué? Eh, porque eh, el presidente es pariente mío, pero en qué grado eh, ¿Qué le es suyo directamente? ¿El primo o tercero? No, no salir de la sala, no usted tiene No, que, eh, usted se obtiene nomás, de, nuevo, de opinión nomás. Sí. Usted ya. puede opinar sí de, de las demás eh, organizaciones, no hay problema. Ah, perfecto. Alcalde. Todavía no termino mi intervención. Ah, yeah, perfecto. <laughs> eh, no solamente quiero decir que eh, encuentro encuentro que eh, como así lo dicen eh, varios de mis colegas creo que es súper necesario que a medida que se vayan teniendo estos catastros, ¿cierto? Todas las organizaciones pueden postular. Sin embargo, insisto, sin embargo, hay organizaciones que van un poquito más adelantadas, ¿cierto? Y tienen un espíritu de, eh, no sé, qué sé yo, de. Eh, eh, de cuando, cuando la organización, ¿cierto? Va más va más rápido, ¿cierto? Y dicen, chuta, ¿sabes qué? Por si acaso vamos a mandar esta carta. Ya, ¿por qué les digo lo siguiente? Porque yo revisando acá lo, los fondos, ¿cierto?, concursables. Casi el 100% de las agrupaciones que participaron son deportivas. No hay ninguna, bueno, hay folclóricas y hay musicales, pero no hay ninguna más de alguna otra expresión artística, cultural. Eh, entonces, y sabemos que sí las hay, entonces nosotros no podemos obligar a las agrupaciones a que participen de esto. Están las bases, se publican, cada uno avisará por sus canales respectivos, lo mismo con con estos utensilios que van en desuso. Entonces, si hay agrupaciones que se, está, se adelantan, ¿cierto? O, o mandan una carta por si acaso, si hay disponible, yo creo que eh, sin eh, participar de esta carta, de específicamente mi intervención, sino que de cualquier otra organización, creo que es importante que el municipio también eh, pueda facilitar a las agrupaciones eh, los utensilios, ¿cierto? O los muebles o las sillas. Sea lo que sean los materiales para que sean ocupados eh, de buena manera de, como primera necesidad por las agrupaciones que antes lo solicitaron. Eso es todo, muchas gracias. Para terminar el tema, concejal. Sí, considero que efectivamente hay muchas agrupaciones que son súper proactivas, pero de no tener 50 sillas para todos los clubes deportivos, creo que no es justo. Eh, considero que debiera debiera hacerse un, primero un catastro y luego decirle a las organizaciones que quieran postular o que quieran solicitar que, es que pidan lo, lo que hay de lo de porque de verdad eh, puede que haya, hayan dirigentes que efectivamente no ni siquiera se les ocurre que haya un mobiliario que, que, que pedir si no tiene no, no podemos culparlo por eso claro. la información la información es un derecho la información es un derecho yo no puedo culpar a alguien que no tenga la información y decirle, ¿sabes qué? Porque no, tu, no tuvo la información, eh, decir, ¿sabes qué? Quedaste fuera nomás, o pucha, ¿no, no se te ocurrió nomás? Po. No. Pero si yo le digo a todos los dirigentes, ¿sabes qué? Tengo 50 sillas y tengo 25 clubes, pues, le llegará dos sillas a cada club, pues, así será. Las personas no tienen por qué saber, yo el otro día lo planteaba, no tienen por qué saber que había mobiliario, eh, yo lo hablaba. Mire, los clubes deportivos de repente requieren una camilla. Y aquí habían, eh, hay como 15 camillas del Cefán eh, dadas de baja. A lo mejor le puede llegar a cada club una camilla. Pero no tienen por qué saber lo que están las camillas disponibles para... para por lo tanto, eh, eh, ah, chuta, se, se me ocurrió de, de la nada. No, es que nadie se le va a ocurrir eso. Lo, yo creo lo que lo que hay que hacer es hacer un levantamiento de todo lo que tenemos, salud, educación y la municipalidad, y luego decir tenemos esto disponible y publicarlo, publicarlo, y una vez que tengamos unos 15 días de publicación, en base a las cartas que llegaron, en base al derecho que todos tuvieron la información en el mismo momento y el mismo plazo, repartir la misericordia entre todos los, de todas las organizaciones, ¿ya? Porque efectivamente, mandó una carta abierta al, el dirigente, me parece bien que la haya mandado, y se puede considerar para la solicitud. Pero aquí ya se está designando inmediatamente un mobiliario en Mariano La Torre, Es que efectivamente, pues, entonces hay 50 sillas en el Mariano La Torre. No puede ser. Sí, no, por eso, mire, yo le, le, le repito nuevamente. Nosotros, a mí me llega la petición, yo la adherido al DAEM. Puede ser que en el DAEM ellos dijeron, también respondieron de forma transparente, que habían las 50 sillas del, eh, del colegio. ¿ya? Nosotros estamos terminando el levantamiento, como les digo, aquí no es un tema, yo siempre se lo voy a decir. Aquí hacemos de todo. Entonces tratamos de ir ordenando y si para atrás no se hizo el levantamiento, no estaba los activo fijos, nosotros sí lo estamos ordenando. Yo no tengo ningún problema de terminar el levantamiento completo de las triarias, que es lo que está quedando con foto y con todo, y que de ahí lo empezamos a publicar y a mostrar para adelante. Yo prefiero que así no tenemos problemas, No, no es que tengamos problemas, que sea justo para todos, pero nosotros todos los que han llegado a pedir, nosotros aceptamos y porque son... Las cosas, si no la vamos a ocupar y todo, y algún, alguna junta de vecinos, adulto mayor o, o club deportivo, cualquier tipo de organización la puede ocupar, feliz. Entonces vamos a esperar el levantamiento sí, solo decir algo, y jamón listo. Solo decir algo, hace un mes atrás, un mes atrás yo le hablé con la señora Ana Pavés, que es la presidenta de la Unión Comunal de Juntas <susurra> de Vecinos, y le dije lo siguiente, señora Ana Pavés, dígale a todos los dirigentes que eventual, eh, en, lo, en, el, en lo sucesivo... La municipalidad va a hacer un levantamiento de insumos inmobiliarios en desuso y ustedes lo puedan pedir a través de toda la Junta de Vecinos o a través de la Unión Comunal, decía. Yo no sé en qué pasó, si llegaron o no llegaron cartas, pero en la práctica hicimos una cosa abierta, que, que todos postularan y pidieran, pidieran. Ahora, eh, entiendo que eso, no sé si llegó o no llegó, pero en la práctica es que, que el alcalde defina el mobiliario y luego las organizaciones lo solicitan las que quieran porque no creo que a lo mejor no ni, nos estamos ahogando un pasado a lo mejor ni a la gente no le interesa algunas cosas pero en la práctica pero ahí hay, hay igualdad de condiciones igualdad del derecho a la información y que sea en el mismo tiempo y en el mismo lugar y con eso yo quedo tranquilo gracias presidente yo solamente va a terminar digamos por lo menos de mi parte yo respeto mucho siempre he respetado eh, las la opiniones de mi colega yo en esta no estoy de acuerdo eh, yo entregaría esta esta carta, yo lo, lo atendería, lo votaría, se lo entregaría y a partir de ahí yo haría el conteo y se lo entregaría al resto. Eh, aquí hay que tomar en cuenta un poco lo que dice mi colega. El, 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 hay dirigentes que se mueven, que hacen todo tipo de actividades y están preocupados. Acá en, esta, en, esta, en estas sesiones se ha hablado también de este tema en algún momento y probablemente ellos lo escucharon acá. Por lo tanto, eh, hay dirigentes que, que, que efectivamente vuelan harto. Yo, yo conozco a la gente del, del sector... Eh, lo he visto y tienen varias varia carencias en esta materia, por, por supuesto en esta, en esta materia, así que yo creo que sería bastante bueno apoyarlos pero si el consejo toma la decisión a través de suyo presidente de hacer el conteo y luego y luego, no es cierto, hacer las entregas, yo estoy en condiciones, pero mi opinión es eh, otra presidente, he dicho Alcalde, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para hacer ese conteo? No, mira, nosotros tenemos tenemos el levantamiento de algunas cosas, pero faltan más. En salud falta terminarlo, lo que tenemos en la serie de Unión Codegua falta terminarlo y falta la parte municipal para poder comp complementarlo completo todo, 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 todo. Porque tenemos parte de educación, algunas partes de salud, pero al final para poder entregar todo, todo y sacarlo a la, a la vista pública. Pero ustedes decían, yo no tengo ningún problema en votarlo. Sí, lo que pasa es que aquí hay una aquí hay un, un catastro del mes de enero. Estamos en julio. Del Colegio Mariano La Torre. ¿El ingreso? ¿El ingreso es que lo que pasa es que ahí hay un tema, po. La información no ha sido difundida como, como corresponde. Si sí, eso es. Y alguien se enteró de esto y solicitó. Esto, esto, debiera ser público, esto debiera ser público y, y tan, no tan solo del Mariano Latorre, de todos los colegios, del CEFAN, de, de la municipalidad debiera Hay ser hartas público. Cosas, hartas cosas Muchas que cosas están ahí, ¿sí? en insumo, y, y de verdad que material en desuso. Y eso no significa despejar varias situaciones. Insisto, yo no estoy de acuerdo que sea, eh, sea, digamos, que, que se haga una salvedad. La salvedad, cuando tú haces una salvedad, eh, eso eh, eh, le quitas el derecho a otra persona. Así que yo Ahí está, ahí está la información y podríamos difundirla. Esta este es la... Sí. Para, bueno, esta es la tercera institu institución que pide, solicita por medio carta, porque los primeros fue Fernández, después fueron las niñas de aquí del, de las bicicletas, la bicicleta, sí. y ahora es... Eh, ¿cómo se llama? Club Deportivo San Joaquín. Club Deportivo San Joaquín. Es la tercera institución que está pidiendo movilero a... Tienen televisores, televisores... Claro, eh, sí. Cuando el, uno de los primeros consejos se dijo que se iba a dar de bajo, se acuerda las colchonetas, que se iba a dar de con las sillas, la, lo que había... Y sí, hay altas cosas, el tema es que claro. hay cosas de repente que no sé, por ejemplo las colchonetas para los chiquillos los saltos les sirven, sí. pero por último darle uso, o se le hubiera dado uso, no sé, para enchegarla, no sé, a gente que necesita, no estaban para ese uso. 200 sillas que 300 mesas para los bingos, las, las sedes sociales, las camillas, que yo me hago, por eso insisto en las camillas me acordé, esos es mobiliarios de, sala de sillones, salas de espera. Imagínense esas salas de espera que se están deteriorando, deteriorando no los van a ocupar porque ya están desteñidas de, de ahí en el, en el... Aparte, en el hicimos algo de la cultura ahí al otro lado, por detrás de la oficina... Eh, imagínate, una, eso sirven para incluso, ya, ya no sirven para, para interior, ya incluso para un club deportivo le sirven como para las bancas de, de, lo, de las personas que están ahí en espera de jugar ¿les puede ser Sí, leche? tenemos harto nosotros ya estábamos viendo latas, lecheros viejos, palos estamos viendo el tema que cortamos un árbol en el estadio eucalipto qué va a hacer con ese tema de la leña, porque tampoco nos la podemos llegar y en llegar. entonces estamos haciendo todo para que el listo con todo el, el mobiliario y poder donarlo, o sea, nosotros también nos sirve para poder despejar todo, todo, todo el, el tema de las motos, si no se pueden rematar vamos a tener que entregarlas como chatarra y que alguien se la lleve. También hay hartos eh, familias que de repente vienen de eso de, de recoger lo que es chatarra, cartones. Acá tenemos a Benito, madera, y hartas cosas y eso también nos sirve por un ordenamiento. ¿Le de todo Bueno, de lo venir. único que dice el alcalde es que bueno, el tema de deporte a los clubes deportivos, hace años que, lo tienen abandonado. que los tienen abandonados. Que los tienen abandonados, yo, eso es, es real, ¿cierto? Sí. Eh, y yo creo que realmente necesitan eso. Sería bueno que los dieran una vuelta un día a conversar con el presidente y, y ver. Porque si lo están solicitando por algo, ¿cierto? Eh, es que, por, por su necesidad. Es que yo, yo, yo no veo incompatible hacer las dos cosas. No veo que tenga que tener un orden de. En este momento, de hecho, se, se ha entregado en otras ocasiones. ¿eh? No veo el problema de hoy día entregar estas 50 sillas y luego continuar, porque el mobiliario escolar, por ejemplo, es mucho. De hecho, no, no es que no hayan 50 sillas. Y hoy día ya esta discusión le está permitiendo la información a las, a las distintas organizaciones de poder tomar esa y hacer la gestión. Esa no, es, es posible hacerla yo creo que no, no sé si se necesite dilatar tanto comparto con plenamente el criterio de la igualdad estoy sumamente de acuerdo pero no creo que sea incompatible poder votarlo ahora y sí hincar digamos el diente mucho más en que esto se o sea que Se publique, digamos, de una manera más accesible, porque que me digan que está en la página, la página es súper rosa no, en términos perfecto. de transparencia. Así que. Eh, ya eh, podamos pues eso Es pedir. No sé, yo creo el que compromiso se puede eso de sabía, levantar ¿sí? a la realidad y que los otros clubes tengan la posibilidad y las juntas de vecinos y todo el mundo. Mm. Nosotros, eh, concejales y concejala nosotros siempre vamos a buscar el bien de los vecinos. Si está acá, lo podemos dar de baja y a los vecinos les pueden servir nosotros felices. Uno estamos haciendo el levantamiento, otro... Pero tienen que entender, de repente, yo sé que en este tema son muy lentos las partes municipal, Pero lamentablemente las funciones, es, tenemos que estar levantando todo, va cambiando todo. Aquí han salido oficinas nuevas, vamos llegando con mobiliario y todo. Y poder darle uso. Yo prefiero regalarle a que le den espero un poquito aconsejarla, que podamos darle una, una utilización a los vecinos que al final del día se estén pudriendo tengamos que votarlas por que se hicieron pedazos todo ¿no? Yo ningún problema si nosotros teniendo listo eh, vamos a ir eh, publicándolo y poder decir tenemos esto y quien quiera Lleva, eh, pedirlo y lo puede pedir en donación, alcalde solo para que quede claro por ejemplo cualquier organización que hoy día está viendo este consejo puede eh, remitir una carta a la alcaldía y solicitar por ejemplo como señalaba el concejal Carrasco si necesita un club deportivo una camilla eh, el tema es que se canaliza a través y luego el departamento verá si el stock habrá una disposición o alguna camilla por ejemplo o, de o, o las condiciones que estén también listo ¿Sí? pues ¿Y, que todos, y que todo se haga a través de un escrito sí no sí. si todo tiene que ser por papel Perfecto. Diana Bueno eh, el tema de mencionar que estaba la información estaba en la página era por el tema de que el concejal Carrasco pregunta de dónde salió la información. Puede que alguien la haya visto de la página. Leo la propuesta propuesta de donación de bienes inmuebles municipales. En Codegua, 7 de julio del 2022, en mi calidad de alcalde de la Comuna de Codegua y considerando lo establecido en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 65, letra F, el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para adquirir, enajenar, grabar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar cualquier título de dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes municipales. Considerándolo anteriormente, se requiere la votación del Honorable Consejo Municipal para otorgar la donación de 50 sillas dadas de baja por encontrarse en desuso bajo decreto número 6 del. 2022 pertenecientes al colegio Mariano la torre de tuncaue solicitadas a través de una carta por el club deportivo San Joaquín de la comuna de codegua se adjunta ordinario número 306 del 2022 carta solicitud y copia del decreto número 6 del 2022 propuesta propongo alonar Honorable Consejo Municipal, someter a votación para otorgar la donación permanente de 50 sillas en desuso, provenientes del Colegio Mariano La Torres de Tuncagüe al Club Deportivo San Joaquín de la Comuna de Codegua. José Alexander Flores, Osorio, alcalde de la Comuna de Codegua. En votación. Bueno, después de esta discusión, que creo que es sana, porque así abrimos los espacios, hago un llamado a todas las organizaciones, todas las organizaciones de la Comuna de Codegua que ingresen las cartas respectivas. Para solicitar todo tipo de mobiliario, ya sea sillas, mesas, camillas, es, escritorio, incluso hay computador, una pila de cosas, eh, eh, cosas que están dadas de desuso de los colegios, del CEFAN, de la municipalidad y eh, en el estadio, incluso hay mucho, muchas. las palomas. Cosas también. La en la práctica, así, ¿no? hoy día se está, entonces se abre esta, esta solicitud abierta. Y eh, para que se haga el catastro y se haga la distribución equitativamente en todas las organizaciones sociales. Eh, después de esa discusión, creo que entiendo la postura de mis colegas y apruebo entonces la, la moción. Considerando lo que acaba de señalar mi colega, también apruebo, presidente. Eh, ya que esto todo, todo se encuentra en la página, como dice Diana, esta información yo to, estoy totalmente de acuerdo en aprobar al alcalde, quien va en beneficio de los clubes deportivos de nuestra comuna, así que apruebo. Tiene que decirlo, obtenerse por eso, por ese artículo? Ah, bueno, eh, según el artículo 12 de la ley 19.880, eh, me abstengo de, de esta determinación por parentesco. Bueno, yo me, me, me acojo a todo lo señalado y es solamente aclarar que la propuesta de donación de bienes para, para efectos de acta dice bienes inmuebles, sería bienes muebles, ¿no? El, el, titul, el título de la, del acta claro ahí sería bienes muebles verdad ya solamente para que queden a registro de acta y apruebo yo también apruebo entonces por cinco votos a favor y una abstención eh, se aprueba la donación a los clubes al club deportivo san joaquín y también hacemos la invitación cuando ya tengamos nosotros todo el, el catastro de todo lo que podemos donar también es importante el tema de la publicidad eh, de la publicidad política tenemos mucha ahí atrás sirve de repente para casas para los perritos de repente alguien lo puede ocupar como cierre porque es un plástico que tiene mucha durabilidad y preferible que le hace daño al medio ambiente de tenerlo botado justamente entonces se pueden hacer hartas cosas. Así que eso, se agradece la, la aprobación de la oración al Club Deportivo San Joaquín. Punto número 10, entrega propuesta concesión kiosco saludable para el Colegio Jesús Andino. Está en su poder, eh, se la enviaron, dudas, consultas. Presidente, gracias. Sí, eh, yo estuve revisándolo y la verdad es que eh, yo estoy en condiciones de aprobar esto, esto también. Eh, de, el, no, los niños no cuentan con un kiosco saludable y este kiosco, entiendo que cuenta con todas las los requerimientos que se acá se exponen, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, a la vuelta de vacaciones, me gustaría mucho que los niños pudieran contar con este kiosco saludable y pudieran. Eh, al que llegó tarde yo eh, generalmente llegaba tarde al colegio y tenía que andar comprando la, la colación luego lo digo lo digo más de alguna vez por lo tanto eh, yo estoy en condiciones de votarlo eh, de aprobarlo y es que suban un colegio que tiene una matrícula importante de niños y no tener no tener el kiosco saludable un par de semanas eh, eh, va a perjudicar más de algunos de los de los niños que están ahí en, en el colegio entonces Espero que pueda ser acogido y podamos aprobarlo inmediatamente. Porque me parece que por la cuatita y, y nuestros niños, yo espero que lo podamos aprobar. Sí, Presidente, mire, aquí al tiro, de Valenzuela, aquí tienen que eh, ver una, una transparencia y un tema que se logró también. Esto tenía que haber sido todos los años pasados por el Consejo la, la, la tramitación de los kioscos. Perdón, tendría que haber pasado todo y nosotros buscamos los dictámenes, la jurisprudencia y por eso lo primero que hicimos pasar al tiro la, lo de los kioscos, lo de los kioscos por consejo, porque tiene que ser así, se puede, te tiene que transparentarse y pasar por consejo la licitación de los kioscos de los, de los establecimientos educacionales. Así que, para que tengan la tranquilidad, porque nunca se había pasado, o no concejal Carrasco y concejal Peraza, nunca los kioscos habían pasado por consejo. Bueno, el otro día eh, agradecer al, al departamento Aldaen, porque eh, el otro día tenía una, una duda alcalde y a la cual fui para allá y se presentó solamente un oferente. Y, y lo bueno que es, es codeguana. Una niña acá de codegua que va a tomar este kiosco todo, así que muy contento por el, que este kiosco se lleva a cabo y eh, beneficio a nuestros niños. Así que contento alcalde, estoy totalmente de acuerdo pa, por aprobar esta propuesta. Concejala. Sí, esta entiendo yo también que la oferente es la que hoy día tiene la concesión del kiosco del liceo, es la misma, ¿no? No sé, yo sí. al final me llega sí. la que así presentó, que, nosotros adjudicamos, pero sí, sí, así. sí, no, pues no se había presentado nadie, entonces entiendo que se hizo una una licitación interna. Eh, este es un procedimiento muy similar al que vimos cuando se vio la concesión del, del, liceo. del kiosco del liceo, así que en realidad yo tampoco presento reparo en realidad en poder aprobar esta, esta propuesta en el día de hoy. Gracias. Concejal Padilla. Muchas gracias, alcalde. Eh, ¿Quién más que yo a estar contento por, eh, por este recurso que nuestros niños? Eh, de, de los colegios, de los liceos, tendrán su kiosco saludable. Eh, aunque algunos no estarán tan contentos, el que le gusta el chocolatito, qué sé yo, ¿cierto? Pero, pero bueno, es importante que también. O los completos, los churrascos. Los, co los completitos, las sopa y pilla, ¿cierto? Mira, ahí están los chiquillos. ¿Ah? Eh, bueno, solamente decir, solamente decir, alcalde, que. ...que la educación es, es importante... ...y es todo un complemento... ...y, y si bien es cierto... ...este, kios, este kiosquito no, no pasó por comisión... Eh, ...¿por qué? ...porque con la premura... ...cierto, que se necesita... ...pasó directamente... ...pero yo estoy... Eh, ...está totalmente conocimiento... ...y de acuerdo con, con este acto... ...de rapidez... Eh, ...además que por supuesto... ...todo lo que hacemos es por el bien... ...cierto, y el bienestar de nuestros niños... Eh, no tan solo, insisto, a través de la educación, sino que todo lo que pueda complementar, ¿cierto? Eh, los, me, eh, los hábitos, ¿cierto? Eh, la alimentación, la educación y sobre todo, alcalde, perdóneme ser majadero con esto, pero creo que la cultura es importante instaurarla en nuestros establecimientos educacionales, porque ¿cómo crece un pueblo sin inversión cultural? ¿Cómo crece una comuna sin inversión cultural? Creo que es muy necesario y nosotros de repente menospreciamos, menospreciamos miramos en menos una capacitación, perdón, un taller eh, cultural, ¿cierto? Que se le pueda dar a los niños. <coughs> paso a agradecer al alcalde, eh, paso a agradecer por supuesto el taller de danza que se está realizando de manera gratuita eh, por una particular y que el municipio. Eh, abrió el espacio público, así que le agradezco para que las niñas y los niños interesados eh, hayan podido asistir, ha sido una convocatoria bien linda. Y, y que, quiero terminar diciendo esto, es tan importante la inversión cultural que hay que hacer en nuestros niños para que nadie nunca, jamás... Abuse de su conocimiento cultural de las disciplinas. Porque el teatro, las danzas, las artes circenses, la música, cierto, el folclore, es parte de nuestra identidad y viene a complementar, alcalde, colegas, viene a complementar la educación sana, viene a complementar la educación a través de la expresión del desarrollo personal y que no muevan tanto las manos cuando tienen que hablar, sino que sea cuando es necesario. Y esto es lo que provee las artes y la cultura. Así que yo espero, alcalde, que este segundo semestre, con esto termino, podamos tener los tan anhelados talleres que venimos solicitando hace un tiempo atrás. Muchas gracias. Perfecto, de ahí eh, le voy a entregar información del tema de los talleres, concejal. Eh, ¿Se lee la propuesta, ciudadana? Propuesta de adjudicación, concesión de kiosco saludable Colegio Jesús Andino Codegua. En Codegua, a 8 de julio del 2022, en mi calidad de alcalde de la Comuna de Codegua y considerando lo establecido en el artículo 65 letra K de la ley 18.695, el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. En todo caso, las renovaciones solo podrán acordarse dentro de los seis meses que procedan expiración, aun cuando se trate de concesiones reguladas en leyes especiales. Considerando lo indicado anteriormente, se requiere votación del Honorable Consejo Municipal para otorgar la concesión de un kiosco saludable para el Colegio Jesús Andino, el que fue presentado a través de... RRSS y no a través de Chile Compra, para dar prioridad a concursantes de esta comuna de Codegua. Solo se presentó una oferente, la señorita Ingrid Arcer Ormazábal, quien anteriormente se adjudicó a la concesión del kiosco del Liceo Municipal de Codegua. Se adjunta proyecto de kiosco, antecedentes solicitados en base presentados por la oferente seleccionada. Propuesta. Propongo al honor, Honorable Consejo Municipal someter a votación para otorgar concesión de kiosco saludable a la señorita Ingrid Arcer Ormazábal, RUT 12 586 007 9 del Colegio Municipal Jesús Andino por un periodo de un año a contar de esta fecha. En votación. Yo tengo una discrepancia con respecto al periodo. ...porque lo que pasa es que como estamos atrasados en esto... ...dice un año y vamos a estar a, mediar, a mitad de año... del próximo año eh, viendo esto de nuevo... ...yo creo... O, o, se, ...o se define hasta fin de año... ...o se define hasta fin del próximo año... ...para que no desordenemos el tema... ...porque no... Eh, ...administrativamente y técnicamente... Eh, ...tú le podrías terminar la concesión en junio... ...que empiece una persona a mitad de año... ...considero que es, un, es problemático... Como el mismo problema que tenemos. ...exactamente yo creo que... ...o la definimos hasta el 31 de diciembre de este año o definitivamente lo que queda de este año más todo el próximo año. pero, pero ¿Podemos modificarlo, presidente? Le doy la respuesta al tiro. Estoy ya. 99% seguro con mi respuesta, pero eh, quiero asesorármela, ¿ya? Entonces, le damos pausa mientras me responden y la llevamos a votación. La dejamos ahí en pausa. Sí, porque si estamos nosotros... ¿Sí? Yo estoy casi seguro, pero quiero darle una vuelta. Nosotros más. estamos casi eh, nosotros al final, alcalde, eh, según lo que dice mi colega, esto viene a entrampar al final una... Eh, porque eh, este proveedor me parece que instala su kiosco, ¿cierto? Correcto. Entonces imagínense postula pues, otro y no trae kiosco y tiene que sacar el kiosco, entonces de repente creo que sería súper oportuno hoy día. Eh, extender esa concesión a, hasta yo me la finales porque de 2023. Yo me la jugaría que fuera lo que queda este año y el próximo año, para sí. y, y, y pensar todo el próximo año definir nuevamente la licitación para el 2024. Pero yo reconozco que no había reparado en ese tema, no había visto las fechas, lo, los plazos, digamos. Pero muy buena observación, y estoy absolutamente, no puedo estar más de acuerdo que lo podamos, lo podamos prolongar hasta fines del próximo año. Sí, pero acuerdo. hay una parte legal, concejales, por algo siempre se presenta. Pero estoy sí, esperando sí, sí. y se lo doy al tiro. Por estar de acuerdo conmigo le regalo eso. <laughs> ya, esperamos y le doy la respuesta inmediatamente. Eh, propuesta, perdón. Terminamos con la entrega de la propuesta del kiosco, de ahí la vamos a votar. Cuenta alcalde. Ya, esto también está en la normativa del, del, del consejo, ya. Así que les voy a comentar un poquito rápidamente. Dos minutos en este momento, de ahí volvemos al siguiente. Ya, ya. invitar eh, a todos los vecinos que el día 13 de agosto se traen especialistas acá a la comuna. Vienen dos pediatras, de, dentistas, tres abogados, médico. Es una operativa legal, ya que vamos a ser acá en la comuna, en la parte médica y legal a los vecinos que tengan. Y prontamente ya estamos terminando de hacer los últimos eh, retoques. Y le vamos a checar la información para que también usted pueda hacerla pública a los vecinos un día sábado, ¿ya? De eh, los profesionales. ¿El pero, horario? Eh, y ahí le voy a checar el horario todo, estamos determinando el horario. ¿Y el lugar? Acá en el liceo, ¿ya? Así que ahí lo vamos a invitar. Eh, también ya salió los resultados del concurso de Salud, ¿ya? Eh, ya tenemos los concursos de Salud, se los voy a nombrar inmediatamente ¿ya? Para, para poder comentarles la tranquilidad de todos y todas. Eh, profesional de Apoyo Administrativo de Recursos Humanos, ya del Departamento de Salud, en primer lugar, y la felicito también por la cantidad del puntaje que sacó en su, en su entrevista y en todo, fue el, otro, el, el mayor puntaje, ya que es la señora Ana Castro Caroca, ya, en categoría B. También profesional administrativo para el CEFAM, sacó también. Con el mayor puntaje y distinción de toda la entrevista, con todos los que es competido, con, no, competidores, postulantes, mejor dicho, porque esto no es una carrera, Víctor Galvez Cancino. ¿ya? Técnico de Apoyo Administrativo para Recursos Humanos y Secretaria de Departamento de Salud, también sacó su primer lugar y con, también con muy buena puntuación, la señorita Erika Parrao Saavedra. Y el profesional técnico en Podología Cefam de Codegua, también con un excelente puntaje primer lugar la señora María Janet Ahumada Sotelo la podóloga ya entonces ahí están los resultados de los cuatro de los cuatro funcionarios que están en B y en C también eh, comentarle bueno ya se comentó al principio la visita de contraloría ya la contraloría viene por tres puntos acá por el tema del Climbing tour viene por el banco Estado y viene por el, el personal del camión de la basura y teniendo respuesta la vamos a entregar inmediatamente con los resultados. ¿ya? Eh, prontamente, ya en este mes, esta semana, la siguiente semana, eh, vamos a hacer eh, detener el estadio. Eh, vamos a hacer las mejoras. ¿ya? Eh, el otro día estuvimos arreglando, mejorando porque se entraba el agua a la cancha. Ya estamos haciendo unos arreglos, estamos haciendo el desnivel porque no tenía para que correr el agua, el, el agua entraba. Ya también vamos a arreglar uno de los camarines que están en el contado del gimnasio, que es una... Eh, un arreglo no muy antiguo de tener unos tres o cuatro años pero se llueve, entonces nosotros ahora también le vamos a dar solución también a la entrada del gimnasio a los caballetes, el zinc, también que están muy mal las condiciones, también lo vamos a arreglar eh, vamos a parchar igual está en muy buenas condiciones el estadio pero igual hay puntos críticos que hay que arreglar el estadio para que entreguemos una para el, nuestra tradicional campeonato de los barrios y también para la selección ¿ya? Y eh, estamos haciendo ya mejoras de cortas de árbol y todo, que estaban eh, dándole mucha sombra y también estaban haciendo un levantamiento en la parte de la piscina de los niños en el, en el, en el, en el estadio. Y también vamos a mejorar la parte de atrás del estadio, al por donde tú entras por calle estadio. Vamos a arreglar todas esas bancas, ya, ya muchos años los puros fierros nomás que están ahí. Lo vamos a arreglar y también lo vamos a abrir en las tardes, para que nuestros vecinos adultos mayores quieran caminar, en máquina de ejercicio, puedan dar una vuelta y aprovechar ese espacio que está en muy bonitas condiciones, ¿ya? Así que estamos ya trabajando en eso y también en, en la mejora de las luminarias del estadio ¿ya? El otro día tuvimos una charla eh, que se va a hacer no una charla, se tuvo una comisión del CORE, eh, de la comisión turismo, ¿ya? Eh, no alcancé a darle la invitación porque se me avisó horas antes que teníamos que ir a exponer ya, pero la próxima comisión se va a hacer acá. Eh, nosotros hicimos la presentación con Odel y Turismo, la funcionaria y a mí también te, me tocó que mostrar eh, mostrar algo, y decir, eh, ese día. Así que la próxima comisión de turismo la vamos a conversar, presidente de la comisión, va a ser acá en la comuna, ya para ver la mirada que tiene la comuna y cómo podemos mejorar en el turismo eh, regional. También, eh, muy feliz, ya están eh, conectados, faltan las últimas conexiones del alumbrado público del proyecto que se está instalando en los Pidenes, entre la Blanquina y la Lionera Baja, La Lionera Alta, Callejón Los Silva y Los Pedreros, ¿ya? Así que estamos muy contentos con eso, ya se nos vienen los siguientes proyectos, que estamos ya en la postulación, que es el Callejón la Virgen, eh, y estamos en un gran proyecto que queremos sacar prontamente, vamos a postular, que es entre Puente a Puente, que estamos trabajando en eso, de aquí del estero seco hasta el puente de la compañía, ¿ya? Y, y los trabajos internamente, que es el trabajo en este mes tendría que quedar listo, ya que es el callejón olvidado en el Carmen y también el tramo desde la Morera al Romeral. ¿Ya? Así que este mes ya que eso quedar listo con recursos propios y los otros son de licitación de la compañía de Puente a Puente. Eh, uh, 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 uh. Ayer hicimos un levantamiento de las puertas Jesús Andino ¿ya? Eh, y de los muebles, así que le vamos a enviar el informe no me diga nada, concejal, yo me fui casi de espalda, así que la empresa va a tener que seguir invirtiendo hasta que deje su bien, porque si no, no se le efectúa el pago. Eh, los baches, hoy día está trabajando el personal municipal, estamos con Mortero, ya tenemos nosotros, gracias a Dios, ya el, el contrato de suministro de materiales de ferretería, así que estamos trabajando en este momento los baches de la Dole, al lado arriba, también estamos trabajando en los de los PIDENE, acá al medio hay un muy malas condiciones, en los canales que el otro día me informó también lo pasamos a ver, y uno que está en el Carmen. En espera, Miraflores, yo sé que estamos ahí, pero estamos en espera que ya a fin de mes, si Dios quiere, ya está aprobada la licitación, pasó por Contraloría, es que venga el MOP para acá y sería el Carmen y Miraflores rejuvenecimiento, y a espera después de poder arreglar Tuncaue que también está en muy, muy malas condiciones y vamos a seguir arreglando uno que se junta ahí en Callejón Las Peras frente a La Morera, que está entre mitad granero y Mitraco de Agua, que ya se está juntando afuera de Los Nobles eh... También eh, nosotros ahora vamos a presentar la modificación presupuestaria por el tema de los motores de caucho. Ha tenido una muy buena llegada. Algunos sí dicen, no, que no sirven, que hacen vehículo, los vehículos pedazos. No, para nada, si usted pasa despacio y lento, no produce, pero hay que rescatar para que eso ten... es. para eso es, para más que tenemos niños, adultos mayores que cruzan, ya tenemos instalados los pinos en los carreras. Patricio Gallego y también hicimos un buen trabajo que había un compromiso en callejones porque estaban los motoros y le buscaban por la orilla, ahora tenemos los de caucho ahí, no pueden hacerlo. ¿Ya? Así que se vienen eh, algunos más prontamente. En, en distintos sectores. No quiero nomás porque siempre se me queda un sector y después vamos a. Eh, que no hay preocupación del sector. ¿Ya? Eh, perfecto. El tema del banco Estado. Banco Estado, aunque usted no crea, sí hay. Personas que no le gusta el Banco Estado. Recién me preguntaron quién puede estar en contra. Sí, tenemos personas que están en contra del Banco Estado. El Banco Estado primero vino eh, a dar una solución porque teníamos un cajero en muy malas condiciones que pasaba con eh, que pasaba con pasaba eh, sin plata. ya Primero el cajero viene a dar esa solución primero que, la, que nuestros vecinos puedan retirar recursos y eh, depositar recursos. Y aparte con un apoyo que usted puede sacar cartola y aparte una ejecutiva. Nosotros ahora estamos en conversaciones para que, para que nuestros vecinos puedan, nosotros acá imprimir el plástico para sacar la famosa cuenta RUT. Pero esto fue una primera llegada del banco. Nosotros teníamos que establecer que el banco llegara, no había llegado nunca, ¿ya? Y eh, esto fue hecho por el banco. Pero bueno, después le vamos a comentar cuando tengamos toda la información. Pero eso es lo que viene primero a dar la solución al banco, y ahora van a instalar otro cajero inteligente donde estaba el antiguo. Entonces tendremos dos cajeros. ¿Ya? Eh, lo último, y las últimas dos, estas son cosas de ahora, de la semana, le estoy comentando, ¿no? Global, ¿ya? Eh, también esto, eh, los recursos nosotros los tratamos de invertir bien y también de poder darle buena atención a nuestros funcionarios. Nosotros hemos hecho, y también agradecemos el gran trabajo que hace el... Eh, eh, los funcionarios municipales, la gente de terreno, entonces nosotros no tenemos distinción, y ahora llegó la partida que recién llegó les quería comentar todos los implementos para nuestros funcionarios, ellos tienen que andar impecables y ahora estamos también en la compra de los buzos térmicos para los rondines también, porque está muy muy helado. Entonces nosotros las inversiones pueden ayudar y entregar cosas de calidad ya, cosas de calidad de todo yo por eso le quería mostrar, esto en esto se invierte la plata nosotros en esto gastamos y eso quería aclarar, nosotros ayudamos en todas partes, el fin de semana eh, eh, nosotros tratamos de ayudar en todos lados pero yo lo he dicho nuevamente, yo tengo mi postura y mi forma de trabajar, aquí hay que ayudarle a los niños, a las niñas, adultos mayores eh, nosotros, eh, vecinos que tienen cáncer, que tienen una, 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 una enfermedad muy muy complicada pero no me estén pidiendo cualquier persona ayuda, porque de repente hay gente que puede trabajar, no voy a dar nombres, puede trabajar. Y puede hacerlo, y aquí no somos la polar y llegar y llevar. Nosotros los recursos los destinamos de buena forma a quien realmente los necesita. no podemos estar llegando y entregándolo. Ya si a alguno le molesta que yo nos sé, ayude, nosotros a la persona que nos presentan sus papeles, nos presentan eh, para hacerse una diálisis, si tiene que ir a hacer su quimioterapia, si tiene que ir en transporte en una ambulancia, como la señora Hilda, don Juan de, de aquí, la compañía que está muy complicada y tiene que trasladarse de ambulancia, sí tenemos nosotros los recursos. Para eso tenemos los recursos. Pero para a estar votando y regalando no lo vamos a hacer le guste a quien le guste yo no vengo a ser popular a mí me eligieron para trabajar ya hay cosas que no vamos a estar entregándole que venga cualquiera a pedir y que me venga a pedir caja de mercadería y de repente tienen auto del año no yo no las voy a entregar eh, así que no es que por eso tenemos asistente social por eso hacemos levantamiento por eso tenemos registro el registro, eh, el registro... El, el registro social de hogares, y ahí está la ayuda. Así que el que tenga duda y que diga que nunca se ha ayudado, sí se ha ayudado, pero no podemos estar cada 10 días, cada 15 días, cada una semana, porque los recursos son para todos y tenemos hartas necesidades en la comuna. Sí, alcalde, quiero valorar sus palabras, quiero agradecer también, porque la verdad, las cosas que últimamente me ha tocado eh, a mí poder reportar eh, varios vecinos que se han encontrado de manera crítica, he ido hasta terreno. De verdad hay vecinos que se encuentran en precarias condiciones, en, preca en precarias condiciones, o sea, que vecinos que lamentablemente ni siquiera tienen cubierto el frontis de su casa, entonces que aún se calefaccionan con leña y cocinan con leña, entonces eh, y, hay ve y, y la verdad nos toca ver otras realidades que que no sé, pues que Personas que de verdad, descaradamente, llegan en auto cero kilómetros a pedir caja de mercadería. Y la verdad que me da mucha pena porque hay vecinos, de verdad, de verdad hay vecinos que no tienen nada, ni siquiera un pedazo de pan. Entonces, ¿y saben qué? ¿Quieren que les cuente los colegas? Pónganme un poquito de atención. Les voy a decir lo siguiente. Los que menos tienen son los que no piden. Entonces me, me da mucha, me da mucha pena <coughs> y agradezco a sus dirigentes porque ellos nos hacen saber. Otros vecinos nos hacen saber los que están necesitando, porque los que realmente necesitan no piden porque quizás a lo mejor les da vergüenza. Pero quiero decirles que todos ellos, a ellos hay que ayudar. Entonces, yo les pido que podamos trabajar unidos en esto. Alcalde, de verdad, muy agradecido por las ayudas sociales que le ha dado a las personas del municipio a través de. Que se yo, el equipo de asistentes sociales, muy preocupados también hasta altas horas de la tarde trabajando, atendiéndome el teléfono, respondiendo correos, llamados, etc. Eh, de verdad, gracias por la paciencia y gracias por la dedicación, porque de eso se trata. Un funcionario que no tiene pasión por su trabajo, lo único que hace es cumple su horario y nada más. Pero de verdad, me ha tocado, alcalde, de verdad, me ha tocado estar con funcionarios. A veces a las 10 de la noche me dice, no se preocupe, llámeme nomás. Y de verdad que me, quiero eh, de verdad reconocerlo. Así que a todos ellos, de verdad, muy agradecido porque se nota que son profesionales dedicados por nuestra comuna. Así que, alcalde, muchas gracias por la gestión que ha realizado usted y el, y el municipio en este caso. Los funcionarios que de verdad, eh, has, de verdad me saco el sombrero. Eh, me ha tocado este último tiempo ver muchos vecinos necesitados y creo que hay que hacer un catastro de eso para eh, no eh, perder, es, o sea, para poder invertir esa ayuda constantemente las personas que de verdad lo necesitan, sí, es nosotros o se hacen harto esfuerzo de poder aumentar los ingresos, de mejorar los ingresos, de poder ordenar la casa, pero también se agradece a ustedes porque cada uno de los que están aquí en la mesa en este momento, eh, los cinco, cuando vean ustedes un adulto mayor o alguien que necesita, están los canales informativos o los canales que llamar a Dideco. Y Dideco hace el levantamiento, ya así que también es bueno de repente cuando usted llama que tiene algún problema, pero yo lo repito nuevamente, los recursos los vamos a dar al que realmente necesita para algo están esos recursos, porque para estar entregando así eh, por populismo o por voto, no lo vamos a hacer, por eso nosotros tampoco ninguna ayuda la hacemos pública. ¿Usted han visto alguna foto de nosotros de la municipalidad entregando una ayuda pública? a nadie a nadie, ni, ni el tema del cheque si tenemos que ayudar a alguien se le enciende una casa o la maquinaria, o si arreglamos eso, no, no esas cosas, ¿por qué? porque yo creo que de la vida personal de cada uno cuando nosotros hicimos una ayuda, ya sea en caja de mercadería o una ayuda social, o materiales o zinc distintas cosas que vamos a hacer nos las vamos a estar subiendo pero la idea es que vamos focalizando por ahí los recursos, los últimos dos temas, estamos viendo el tema, aconsejar el tema de la ley CEP, Lamentablemente, no voy a dar los nombres, pero lamentablemente de repente algunos talleres o algunas contrataciones antiguamente eran de mucho alto valor. Entonces, lamentablemente, tenemos los fondos SEP, RIRRAS. Entonces, estamos buscando cómo poder arreglar, pudimos, pudimos ya eh, balancear la municipalidad. Ya, estamos con muy poca deuda exigible, ya muy poca deuda. Yo creo que la gran deuda es CGE, mientras tengamos el tema del, del litigio que hay con la autopista, también se comprometió CGE de da, poder dar la luz en el bypass. ¿Por qué? Porque al final yo le dije, aquí hay un litigio CGE, la autopista y la municipalidad. Ya de antes, el que pierda tendrá que pagar el, lo que se está usando ahora, pero no puede tener a nuestros vecinos del sector de ahí abajo sin luz. Ya, y lo último, nuevamente repito. Aquí no se le miente a la gente. Nosotros en ningún momento hemos desarmado la X. Nosotros contratamos una profesional que empezó el primero de julio, que es la encargada de vivienda. ¿Ya? Eh, si no me equivoco, si es un, el apellido no me acuerdo, pero es Karina, ella es la nueva encargada de vivienda. Y también el arquitecto don José Flores Godoy es el que, el profesional con. Eh, Responsabilidad administrativa de firmar lo que tiene que ver con la EGIS, ya que don Roberto Cruz es el nuevo CEPLA, ¿ya? Entonces, por favor, señora María Cecilia y señora, señora Pamela, nadie ha desarmado la EGIS, nadie ha mentido. Por favor, es hacer las consultas. No entremos en el tema del Facebook, del Facebook. Usted internamente puede decir, alcalde, hay EGIS, ¿Hay EGIS? Nosotros hicimos la reestructuración de la EGIS, Es bueno. Lo conversábamos la otra vez concejales, es bueno ir cambiando nombres o cambiando personas para que esto se vaya como dándole un nuevo aire y una nueva mirada y con una mirada distinta. Yo agradezco sí el trabajo que hicieron, ellos tuvieron que pasar mucho por el Comité de Llegados, por el Comité de San José que ahora se llama Vista Hermosa, ellos tuvieron que pasarla muy, la pasaron muy, muy mal en algunas cosas y no por culpa de ellos, entonces darle un nuevo aire con nuevos profesionales, con una mirada distinta, eh, a mí es importante. Está trabajando, hay que hacer toda una modificación en la eje lógico para que resulte bien con los profesores que estamos... Que estamos pero en este momento sí quieren hacer una consulta, tenemos encargada de vivienda y tenemos el arquitecto. Pero estamos ahí, empezando a armar esta figura de poder tener los profesionales como corresponde en la eje que lo habíamos conversado también eh, con el concejal presente. Entonces en eso estamos. Pero sí está funcionando desde el primero de julio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la funcionaria que estaba antes, ella prefirió trabajar en el programa jefas de hogar. ¿ya? la oficina de la mujer y don Roberto tenía los estudios de preparación para poder estar en el equipo sexpla conoce la comuna también y son posibilidades pero por favor al tiempo al tiempo y me estaban diciendo de una carta yo la voy a revisar tengo mucho siempre me gusta revisar todo y entregarle respuesta nosotros no escondemos respuestas siempre vamos a estar claro y preciso ahí está mi cuenta pública desde de, de, el día de hoy incidente concejal Carrasco sí eh... Bueno, el tema de la eje yo lo tenía más en, en mi incidente, pero más abajo, pero como para seguir el hilo. Alcalde, yo considero que hoy día, eh, de acuerdo a la necesidad de viviendas que hay en la comuna, yo creo que el, la eje es uno de los departamentos importantes que debiera tener una estructura, digamos, individual. ¿ya? Como todos los municipios, se, estos profesionales se dedican a esto. La consulta mía, estos profesionales, la señorita Karina, ¿cuánto ella? Acevedo. Y el señor José Flores. Godoy, Godoy, por favor. ¿Ellos van a tener exclusividad para el trabajo de la eje o van a, van, a hacer un, van, a hacer, van a estar metidos en, en el CEPLAC y, y en Dideco y hacen un trabajo al, eh, aledaño o se le asigna nuevas funciones? ¿Cómo va a ser esa figura? Nosotros con ellos, concejal con Karina Seveo, ella es la encargada de vivienda de la municipalidad. ¿Ya? ya, y José Flores pertenece a CEPLA. Y él va a tener ciertas horas de en su contrato que va a apoyar a la Ejes. Y Karina también va a apoyar a la EGI. Mientras tanto, armamos este cuento. ¿Por qué? Porque lamentablemente, para planta municipal, tenemos que hacer de todo un poco. Mientras no pueda cre 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 crecer la planta y podamos destinar eh, directamente, mientras lo estamos armando. Pero en el camino, ya vamos a armar la figura. Yo quiero armar la figura bien de la EGIS. ¿Por qué? Porque aparte yo quiero armar no solamente el tema de la EGIS, como EGIS para apoyar a los comités, también para poder ayudar de repente o poder orientar a los vecinos en la regularización de sus casas. Tenemos si hacemos un levantamiento deben haber más de 1500 hogares sin regularización de las casas. Y nadie nunca les dijo nada, na nadie nunca les explicó que primero pasa todo por la municipalidad. Estamos en camino a eso, pero mientras tanto estamos cumpliendo la doble función. Sí, pero alcalde, a ver ¿Roberto tenía exclusividad con la EGIS? No. Él trabajaba en CEPLA y la EGI, en el tiempo que llegamos nosotros. Sí, porque él hoy día está contratado ya solo por, como Seppla. Sí, él es como Seppla, nada más. Hay que un espacio, me imagino yo, de, lo, de la contratación que dejó de, de, de gastarse en recursos económicos, eh, lo que gastaba Roberto, entiendo yo. En esos recursos lo ocupamos parte de la encargada de vivienda y parte del arquitecto para poder seguir funcionando. Y lo otro, eh, si usted crea, digamos, eh, usted dice la, la funcionaria que estaba como asistente social decidió irse eh, a Dideco. Eh, no, al programa Jefe de Hogar. Al programa Jefe de Hogar. Esto no es quien decida irse. Yo creo que la prioridad la, la coloca usted. Sí, No, pero postuló, para eso me refiero. No es que se fue directamente me dijo yo me voy y listo. Postuló, ella quería postular el Jefe de Hogar. Eh, postularon varias. Y se abrió el espacio. Y este? se abrió, el no, es que ese es el programa. Entonces el tema de Cernamed es por oficina de la mujer. Está bien. El programa jefa de hogar. Entonces, entonces al, al irse la asistente social con el programa Cernamed, ¿también que ha liberado el, el recurso que ella gastaba en, en, en la Eje? Yo yo en la práctica lo que solo quiero quiero pensar que la Eje va a funcionar como una estructura. Que no va a, digamos, que no va a dejar de hacer cosas porque yo veo que hay una necesidad importante en tema de vivienda y creo que eso hay que darle prioridad, ¿ya? No, totalmente de acuerdo. O si sea, el tema es que puede ordenar. Lamentablemente aquí tenemos que hacer cosas de todo un poco y nosotros tenemos que reestructurar eso. Por eso se han hecho cambios, se han hecho creados departamentos, hemos cambiado la oficina y darle el espacio. O sea, imagínense, que nosotros estamos trabajando con unos poquitos vecinos de la comuna y tenemos, si nosotros hicimos el levantamiento, cuando hicimos la estadística antes de entrar a la administración, tenemos casi 1.800 hogares, sin hogares en la comuna. Sí. Y lo segundo, quiero aclarar una polémica que se, se, se suscitó con respecto... Alcalde, ustedes hicieron una la municipalidad hizo una publicación hace algún tiempo atrás donde se hablaba de la continuidad o el compromiso que se permanecía eh, de un privado con la municipalidad por la compra del terreno aquí aledaño, ya la compra del terreno para los comités. Eh, creo que nos fue afortunada eh, la, la fotografía porque aparecía el mismo don Roberto Cruz mostrando un documento. Un documento que era la, era el comodato que ya estaba vencido. Yo, de verdad, que yo no, no estaba muy enterado de toda la situación administrativa hasta que me empecé a incorporar un poco más en la materia de vivienda. Y hay que decirle a la gente que ese, ese comodato de la compra del terreno al lado está vencido. Está vencido hace 60 y 62 días. El compromiso de, compromiso. El compromiso de compromiso está vencido hace 62 días. Pero eh, hay un compromiso de palabra de continuar con algún tiempo más para que se 90 pueda... días. 90 días. Yo sabía ya de 60, pero ya, bueno, ojalá sean 90, ojalá sean 100 días. Pero en la práctica hay un compromiso de palabra solamente de, de digamos de mantener la, el acuerdo. Ahora, ese compromiso de palabra eh, es eso, un compromiso de palabra, ¿ya? Por tanto, eh, necesitamos agilizar esto. Yo lo, yo tuve una conversación con el alcalde en su oficina donde yo le planteo que eh, hoy día tenemos que golpear todas las puertas, y todas las puertas significa pedir apoyo en todas las puertas, todas las puertas políticas, sí. donde haya que hacerlo, porque eh, eh, de aquí de eso depende que hayan recursos. O sea, hoy día la, las decisiones políticas se cortan en Santiago para la poder comprar en la de este terreno, se compran en Santiago, pero hoy día tenemos que llegar con, con actores políticos locales. De, eh, potentes para que esas decisiones puedan eh, influir sobre esas decisiones. No sacamos nada con ir solos con el comité si no nos van a escuchar. Yo creo que ahí es importante la opinión del gobernador regional, del delegado presidencial, de todos de los actores, senadores y diputados de la región, que eh, ellos eh, <laughs> debieran hacer ese trabajo para que nos puedan ayudar a conseguir los recursos que corresponden y podamos tener prontamente buenas noticias para esos comités. ¿Ya? Para responder un poquito de eso nomás, concejal, aquí hay do, dos o tres tipos de figuras. Eh, primero, cuando firmamos el, el compromiso de compra y venta, me tocó que a mí firmarlo también el año anterior, ¿ya? Y ante notario. Al, al final, y ahora hay un compromiso firmado, ¿ya? Detrás de ese, con mi firma y timbre, y también de, del empresario, que es un compromiso palabra. Pero lo que tenemos que llegar nosotros después es un compromiso de escritura pública. ¿Por qué? Porque compromiso, como decían las dos vecinas, que nos está hecho compromiso, el compra y venta, igual una de las partes hubiera podido tirarse abajo o caerse, hubiera podido vender y al final no tenía ninguna validez. El tema importante aquí es tener el compromiso de escritura pública. Y eso limita que pueda vender. Por ahí va. Pero eso es, le agradezco también la preocupación y hay que mover todos los hilos y al final hay que darle solución a nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Así que. Gracias, consejero. Sí, dentro de dentro de obviamente la subdere va a ser después la observación que eso está vencido y hay que renovarlo y buscar sí. la figura para poder renovarlo porque no va a pasar tampoco si no está vencido. Sí, eso es, claramente hay que hay que eh, una vez teniendo ya digamos la, la voluntad de la subdere para la eh hay que ir a subsanar toda esa documentación. Perfecto. <laughs> Alcalde, hicimos una demostración el otro día, le agradezco porque el equipo de seguridad municipal se, nos pudo ayudar, eh, me acompañó el concejal Pedraza, hicimos una demostración de una poda de un árbol, un vecino hizo, hizo la, pidió los permisos en el eh, eh, aseo Yornato, un árbol álamo en Miraflores que estaba muy malo, estaba a punto de caer, un árbol seco, completamente seco, hasta, hasta las raíces seco era un peligro y eh, hizo la empresa hizo una empresa de la comuna hizo una demostración que yo lo considero bastante buena eh, no causó ningún impacto eh, la forma como lo hacen van cortando tramo por tramo el árbol no, no eh, ese árbol estaba a, do, a un metro de una pandereta y no, no causó absolutamente ninguna cosa se hizo la, la coordinación con seguridad para el tema del tránsito, hubo cero, todas las medidas de seguridad se tomaron, por lo tanto, yo pido que a la brevedad el alcalde pueda contemplar, hoy día en Tunca eh, hay un viento y se cae un, ar, un álamo ahí en Tunca, y mira, Flores tiene cientos de árboles y otra comuna, cientos de árboles que no son, no son eh, responsabilidad de la CG, porque no están en el, en el tendido eléctrico, pero son responsabilidad de la municipalidad porque están viendo su público. Yo le quiero pedir formalmente... Y así escuché la opinión de, de los colegas también, que parece que está la voluntad para que podamos partir con un programa de podas de árboles, digamos, eh, en, en, en primera instancia los más peligrosos, y así sucesivamente, ir avanzando con una, un programa de materia de, de podas de árboles. Yo encantado, ningún problema. Usted sabe la parte legal, que vengan a hablar conmigo, una propuesta, para más que sea una iniciativa, es de la comuna, un vecino, y nos quiere, pucha, yo feliz por ley del lobby, haga eh, y, y rápidamente y puedes conversar, eh, para que sea bien transparente. Después, si alguien tiene la duda, nosotros presentamos la lo que se habló y después podemos eh, eh, poder eh, hacer un, un contrato de suministro, de poda de árboles y ir viendo. Yo feliz, feliz de la iniciativa. Vi el video ese día, lo vi eh, con don Mauricio Cáceres, y se da una solución rápidamente a los vecinos de su árbol que está muy peligroso. Usted sabe, mientras nosotros podamos ayudar y, tenga, y los recursos los podamos tener eh, y la conversación con alguna, eh, siempre una pyme que se dice, una, una microempresa que pueda dar la capacidad de poder eh, eh, dar solución a la comuna, feliz concejal, pero por lobby. Sí. No, lo hoy. Sí, yo creo que están mirando los vecinos. Eh... Cuenta con la tecnología que no tiene otra empresa, yo se lo digo por la cantidad. No, es? si yo vi con ese brazo de 40 metros. 42 metros, en, eh, o sea, yo no lo había visto nunca tan alto. Ni siquiera la compañía de electricidad mantiene árboles eh, a tal distancia. Claro, porque pues, técnicamente ellos no necesitan llegar tan alto tampoco. Mira, si nosotros tenemos, fíjate, aparte de los de Miraflores, en la isla también... Hay uno que también revierte mucho peligro, el que está en la morera. Afuera del eucalipto, ¿lo han visto? Ese eucalipto, y es bastante alto, se debe tener por lo menos 20, 25 metros. Sí, el de Tunca está a punto de caer. Sí. Ojo, el uno de la que Tunca... está ahí. No, se quebró. Eh, ahora con el viento ya no ya no está, no, no está ladeado, sino que se quebró. Eh, y eso hay que, hay que ponerlo digamos, sacarlo rápidamente. Y eso es un peligro, ahí va a caer. Eh, alcalde, eh... El otro día, usted eh, tuvimos la posibilidad de acompañarlo a la, a la a vialidad. Nos eh, acompañó la, el señorita Zamorano. ¿Se acuerdan que se comprometieron en algunas cosas los profesionales? Primero, a darle el número de el número de nuestro la, inspector fiscal de la ruta H15, ¿cierto? Que es la persona que justamente ve las problemáticas que tiene la que tiene el camino este y justamente el tema de la ese paso en la Morera donde está ese eucalipto, ese es un puente, un puente que está a punto de ya colapsar, de colapsar. Sí. Yo le pediría al alcalde que, que usted viera eso porque ahí está complicado y debieran... Ahí le mandé, ve, si usted ve la foto al alcalde, se la mandé. Sí, pues, nosotros... El árbol está quebrado ya, no nada que hacer, ya, ese árbol va a caer. Eh, solicito, alcalde, nos pueda averiguar quién es el inspector. Es la inspectora municipal, o sea, inspectora municipal, digo, fiscal. inspectora fiscal de la ruta H15, para que veamos algunas alguna solución en algunos casos. Eh, segundo alcalde, solicito, ya lleva muchos, muchos meses, solicito que se coordine con la municipalidad de Graneros dos cosas. Una, el alumbrado público que afecta al sector de las delicias Benito Galvez. Es un sector que tiene que mantener el alumbrado público Graneros. Y lo otro es eh, colocar la señalética de no estacionar frente al Colegio Mariano La Torre, en, en la vereda. Si bien la gente sabe que, se tiene que no, se puede estacionar, no se puede estacionar en la vereda, pero eh, creo que con la señalética podemos también ayudar en eso. Además, quiero pedirle formalmente al alcalde que se haga un, un proyecto eh, en tema de vial. En, eh, y aquí tienen que haber dos organismos eh, relacionados. Una es el, el SECOF, que pertenece obviamente al CEFAN, y otro, otro es el DAEN de la Municipalidad de Codegua, donde no puede ser que eh, hoy día eh, los vehículos de los funcionarios ocupen la mitad de la multicancha para estacionar eso le quita mucho espacio a los niños, no, los niños tienen que estar con cuidado, de hecho se han estropeado algunos vehículos por la pelota, pero no es culpa de los niños, sino que esos vehículos tienen que ir a buscar eh, otro lugar y estamos tratando de coordinar a través de ya sea del Cefano o del Daem buscar un terreno colindante donde pueda usarse de estacionamiento. Yo creo que hay algunas alternativas, tal como se hizo aquí, eh, y además. Eh, no sé si a través del CEFAM podemos hacer, se si puede hacer un entubamiento desde donde está la, el, 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 refugio, el refugio de micros, donde, al lado del SECOF, entubar ese pedazo de, de, de canal ahí y poder usar el canal como estacionamiento. Sería una buena modalidad. Eh, hoy día ha colapsado esa zona con vehículos, ha colapsado y ha causado hartos problemas. Perfecto. Eh, alcalde, le pido en calidad de urgente que se pueda ver alguna solución. El, el pasaje, profesor González, eh, hoy día necesita, o oh, por favor necesita, eh, algo estabilizado en, en material. O sea, eh, ahí tenemos una persona con discapacidad severa eh, y no puede movilizarse por las pozas de agua, eh, no hay ni siquiera vereda en ese sector. Por, pues si hubiese una vereda, ya por último, las personas tienen la posibilidad de pasar concejal, por la vereda. le explico inmediatamente, nosotros ya hemos eh, subido dos veces la licitación del eh, contrato de arriendo de máquina, ¿Ya? esa fue siempre usted se acuerda, yo siempre pedía pasen, porque haya, nunca pasaban las máquinas porque nunca había un contrato, hasta el momento llevamos dos, estamos esperando la tercera si ya no sale con la tercera, seguimos el siguiente paso, ¿por qué? porque nosotros queremos arrendar moto ahora y rodillo, de, de sobra 10 toneladas, y lo he repetido muchas veces, pero estamos esperando eso entre los carreras de los piros tenemos siete pasajes chicos. Se acuerda que que un dan que he mandado la foto y con esto podemos emparejar y donde falta material echamos estabilizado. Profesor González también, hay que arreglarlo y con rodillo que haría una losa parejita mientras hacemos un proyecto futuro de vereda, porque hemos conversado la otra vez con el vecino. Callejón los silva lo mismo, hay que pasar mientras tanto máquina, pero bien como corresponde y dejarlo parejo. Callejón los morenos, callejón cordillera, amable astorga, eh... callejón los bravos, Villa Estancilla. Callejón La Virgen, donde hay Don Juan Concha y el que va hacia adentro. Y, y el camino que está entre la Media Luna, perdón, la Media Luna, entre Miraflor y Tunca, el que ocupa mucho la gente para cortar camino. Entonces, nosotros teniendo ahora, vamos a subirla nuevamente, concejal, y teniendo ya las máquinas, denlo por firmado, teniendo las máquinas listas, nosotros me, los metimos en dos o tres días, dejamos listo, arreglado eso, como corresponde, porque están en muy malas condiciones. Sí. Ayer nos pasó, amable Astorga, los adultos mayores, amable Astorga, Modesto Pinto no podían salir. No podían salir porque estaban llenos de pozos de agua. Ya, particularmente eh, me estoy refiriendo al profesor eh, profesor González y además eh, yo le pido, de verdad alcalde, ahí se requiere una luminaria pública al fondo del pasaje en, el, en, el, en la que entra el profesor González al fondo. Eso está muy peligroso, muy oscuro. está Estaba comprometido en el proyecto en el proyecto fallido de luminarias LED y, eh, y eso se requiere a la, a la brevedad. Eh, ¿Esperaba yo en este consejo de alcalde la modificación presupuestaria que, que se supone que íbamos a hacer para el tema de la mantención del alumbrado público? Nosotros jueves trabajamos, si Dios quiere, mañana, y el jueves vamos a trabajar la modificación porque son varias al tiro. Eh, se las vamos a enviar el viernes a primera hora. Eh, se pueden juntar a una comisión y las votamos en extraordinaria. No se preocupe, lo tenemos todo listo. Pero queremos presentar el paquete completo para no estar citando extraordinaria toda la semana. Sí. Pero mañana queda listo ya. Eh, cada directivo eh, tenemos en el manojo, lo vamos a juntar el, el jueves, perdón juntar y vamos a hacer las modificaciones que corresponden. Sí. No olvidar que me, me llamaba la atención, pero usted dice que lo ratificó en la reunión, pero siempre es bueno que quede escrito porque ese oficio nació de la principalmente la problemática del callejones, ¿Ya? Y ahí no hay que sí. olvidar a callejones con la problemática de corte. De no, luz. nosotros ahí los conversamos porque porque es lo que hicimos cuando estábamos con el alcalde granero porque la subestación o el tablero lo que manda viene de gran... se corta siempre ese, ese, ese sector le afecta ¿Qué es? concejal Pedazza, acuérdeme que hay una cancha por ahí al frente callejones? Santa Loreto? No, no, no. No, Santa Loreto acá, ¿no? no eh. Callejones abajo, ¿cómo se llama? Hay una cancha ahí. ¿La higuera? No. No, 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 no. Para el frente hay un pasaje que se juntaba antes con el paso nivel. Una calle al frente. La higuera. La higuera, usted sí, tenía razón la higuera. La higuera, ahí está el tema y afecta a callejones. Siempre se corta todo ese sector. Sí. Y ahí tenemos una cancha, todos se habían ido unos beneficios, pero la higuera, ahora sí. Alcalde, ¿qué pasó con los funcionarios que se capacitaron para eh, subsanar el, la, el colapso en registro civil? Ya, le cuento inmediatamente. Nosotros eh, teníamos dos funcionarios para el tema de registro civil, pero lamentablemente eh, el civil regional nos estaba pidiendo que quería al funcionario 44 horas. Entonces le dije, nosotros tenemos muchas pegas, que hacemos dos o tres pegas cada funcionario o tiene muchas. Dije yo, mire, si, si, nosotros tenemos funcionarios para 22 horas, en la mañana ningún problema. Pero él me dijo que no, que él quería 44 horas. Yo le dije, no, pero yo no puedo pasárselo por 44 horas a un funcionario. Entonces, en eso topamos y me iba a dar una nueva fecha. El otro día conversamos con el civil de acá y yo me tocó que hacer unos trámites de mis niños aquí. Y yo, sin mentirle, concejal, y no es por ni defender ni nada, eh, que sabe, estaba el compromiso de nosotros. El tema es, no sé, habían 30 personas, 35 personas, de las cuales cuatro eran de la comuna. cuatro eran de la comuna. Ahora mismo no hay. Eh, son dos o tres de la comuna, y con eso venimos ahora también que lo habíamos conversado antiguamente. Que una de las cosas que también el otro día yo fui a Santiago cuando fuimos al tema la sec, hablamos con él, el, 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 pasamos al registro civil nacional y viene el tótem que es un tótem inteligente con el primer todo que hace todo el trámite rápido y fácil que lo vamos a colocar acá. Y bajaríamos el tema de registro civil. Pero el tema es que el civil regional, concejal, quería 44 horas y no tenemos para 44 horas. Ahí estamos entrapados. Sí, hoy en la mañana eh, estuve yo ahí, llevé una, un par de vecinas de nuestra comuna querían ser atendidas. Le pregunto al, al, a la persona que trabaja ahí, me dice, tengo número, de 50 número para atender a 50 personas. Ya, me llamó la atención. Y lo otro es que me, me, me confiesan, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de las personas son de Santiago, son de Rancagua, son de Granero, son de Mostazal. El mínimo de atenciones son de nuestra gente. Y la gente que se tuvo que ir era de nuestra comuna. Sí, Por bueno. lo tanto, duele, preocupa. Yo creo que hay que, hay que tomar medidas respecto al tema. Yo creo que nosotros, en esas medidas concejales, lo que tenemos que tomar es ver en la forma. Yo entiendo si, si pues uno también de repente iba a otras comunas, pero lamentablemente están bajando las atenciones en las comunas aledañas y están llegando acá. Yo llego 7-7 días 7, y ya tenemos gente afuera, esperando. Esperando, el otro día andaba un caballero de El Tavo vino para acá, porque no tenía horas para no sé para cuántas horas y estaba conversando. Y yo me escuché porque yo llegué a las siete y diez, siete y cuarto a hacer fila ahí. Y yo me puse a escuchar nomás, pues no dije que el cargo de nada, puro, eh, puro escuchando. Y hay gente, eh, ¿por qué? Porque ahora también aquí en Codeboos te puede sacar pasaporte. Y eso aumentó la llegada de muchos, de muchos vecinos de afuera, de Rancagua, de otras partes, porque aquí hay pasa, pa, 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 pasaporte. Lo que no había antes. Le vamos a seguir dando una vuelta a todo, pero yo creo que ahora la conversación con el registro nacional. Es el tema, ¿cómo lo podemos hacer? Que la prioridad la tengan los vecinos de la comuna, primero. Por último, llegar, no sé, como lo hacemos cuando se entregan los puestos para el 8, o para, para, para el 31, primero, noviembre. Primero la calidad en casa, primero. O si sea, no estamos discriminando. Pero asegurar primero, no sé, 15 cupos, 20 cupos, la, nuestros vecinos de la comuna, y después empezamos, porque si no, al final están llegando 50 personas, como dice usted, concejal Pedraza, de, de los cuales 4 son de acá. Y el resto de de los 46 son de afuera. Eso, concejal. Alcalde, entiendo que usted también lo estuvo viendo, eh, yo he escuchado y lo, lo, lo hemos hablado varias veces con, lo, con el equipo directivo del Cefan. Se requiere, eh, a la brevedad, que este Consejo, eh, bueno, vamos a pedir que se agilice la presentación de un proyecto de ampliación de la oficina administrativa del Cefan, donde saca, saquemos el departamento de, de salud, lo saquemos del Cefan y esas oficinas es queden para atención de público en materia de eh, atención de box, ¿ya? Y ojalá se pueda hacer a la brevedad porque están los recursos, el proyecto no es tan eh, digamos, complicado. Yo, yo, yo le pediría que usted a ver si lo puede agilizar. Sí, ya estamos trabajando, ¿sabes? Cuando lo conversamos. Yo me acuerdo que un día en Conversa fuera del, de determinados consejos lo pusimos a conversar. Y a mí también, a mí siempre ha sido un tema esa, esa ala de poder ocuparla para Vox. Necesitamos Vox en este momento porque aumentó mucho la cantidad de, eh, de atenciones. Imagínense un tema de la ISAPRE. La ISAPRE, nosotros no negamos la atención. En urgencia sí podemos atender. Pero no podemos inscribir eh, eh, a vecinos que están con ISAPRE. Pero esa ala nos daría mucha ayuda. Ya estamos trabajando en el proyecto. Estamos buscando los fondos de financiamiento. Y cuando ya tengamos eh, más o menos proyectado lo que se quiere hacer, se los vamos a venir a mostrar acá. Porque nosotros vamos a hacer el diseño y todo. Ya, ya lo tenemos armado. Hicimos como una maqueta digital donde va a ir el departamento pero sacamos todo el departamento de salud hacia afuera y aparte queremos colocarle a ese terreno que está de tierra poder ponerle panderete y todo y poder lograr algo bien como viene en cachadito ahí sí. que ahí te queremos ver también la poder hacer una atención veterinaria sí. ahí mismo poder presentar pues esos terreno es nuestro entonces también lo podríamos ocupar más el departamento de salud y también para los estacionamientos de los funcionarios sí. y así despejamos todo el ala sí la parte de arriba sí, sí. Alcalde, mire, yo sé que en el tiempo de pandemia era, creo yo, lo consideré una buena medida, creo que era lo que había que hacer. Usted entregó su vehículo municipal, lo entregó a Salud, porque eh, el proceso de compra de un vehículo era engorroso, la, el tema estábamos con pic de pandemia, pero yo considero que ese vehículo hoy día, eh, el movimiento que tiene ese vehículo, no es el más, eh, digamos, a ver, una herramienta con un vehículo en la municipalidad es súper potente. Y hoy día, hoy día, eh, sí, seis cueros, hoy día eh, el, el Cefan si quisiera un vehículo para ciertos menesteres, tiene la posibilidad de comprarlo porque tiene muchos recursos. O sea, si quisiera una camioneta, ya le llegó una Mitsubishi nueva. Si quisiera una camioneta eh, o un vehículo sub de esto, eh, podría comprarlo, ¿ya? Y eh, yo creo que es hoy día la municipalidad no cuenta con los recursos, la municipalidad, que es distinto al recurso del CEFAN, hay que decirlo, son aparte, son otras cosas distintas, son presupuestos distintos y, y realidades distintas, hoy día la municipalidad no cuenta con los recursos para comprar un vehículo. Y yo creo que ese vehículo debiera regresar a la municipalidad y prestar servicios de eh, seguridad pública. Creo que hoy día eh, la camioneta, usted tiene que re refundar ese tema de seguridad pública y creo que hoy día eh, la camioneta podría estar en la zona urbana y el, el, el jeep podría estar en la zona rural o viceversa, pero en la práctica en tema de seguridad hoy día es, es fundamental. Hoy día eh, a mí me tocó el fin de semana eh, encontrar a una jovencita eh, en, en, ahí en, en Tunca después de una fiesta eh, es, eh, completamente eh, con los vidrios abiertos. Eh, no, me, no me pareció el estado como estaba, pero en la práctica yo no voy a cuestionar lo que hace cada persona. Pero pero eh, si le hubiese pasado algo a esa jovencita, eh, hubiésemos sido noticia. Y sí. Noticia en temas de seguridad y su, seguridad preventiva. Yo creo que eso, usted eh, me, me gustaría si usted lo puede evaluar, darle una vuelta a eso. ¿Le respondo al tiro, concejal? ¿Mm? Mire, nosotros estamos esperando ahora la salida del remate, ¿ya? La salida de remate para poder también ver la compra de vehículos que nos falta, que algún vehículo más, ya de no tanto costo, para el tema sacando remate, ya. Pero, sí, me parece buena la idea todo, pero nosotros ya le demos una destinación distinta al, al, al Jeep, ya. ¿Por qué? Yo le voy a explicar de la siguiente forma. Nosotros lamentablemente tuvimos que empezar a sacar vehículos cuando estaba esa, ese 10, ¿se acuerda de esa Pache que estaba acá atrás? Con tremendo motor y mucho gasto y todo. Eh, nosotros la camioneta ahora preventiva, nosotros, por eso decía, vienen las modificaciones y viene todo, para poder dejar listo, ordenar el, el concurso la planta y tener todo ordenado y en regla como corresponde la municipalidad y empezar el primero de agosto con todo para también tener conductores en la tarde porque ha sido un tema, el tema de los conductores en la tarde, ¿eh? muchos tienen miedo a la prevención, muchos tienen miedo de estar en, en las tardes por el horario que tenían ya, ¿por qué no puedo tener alguien que ocupe el vehículo de la seguridad pública para andar paseando a la familia no puedo tener el vehículo de seguridad pública para que ande como enfiestado, al tiro concejal. Entonces, nosotros ahora tenemos que buscar a alguien que tenga la herramienta, eh, ojalá con un curso S10 para que sepa también, pero somos preventivos, concejal. Vamos a empezar a sacar la camioneta. Pero nosotros tenemos una gran falencia y un tema que es donde tenemos que harto ayudar, y por eso quisimos apuntar ahí, lo conversamos, que educación. Educación, lamentablemente, el único vehículo que tiene el Jim Bay, no lo pudimos rematar porque no tiene el número de chasis. Ahí estaba, te que quedar para chatarra, ¿ya? La micro, usted sabe que la pudimos rescatar. Pero en este momento, eh, educación le está pasando el mismo problema que pasaba a la municipalidad. Tiene una camioneta, bencinera, añosa, que gasta un montón, que es la ploma. Entonces nosotros, eh, hace dos semanas atrás, eh, decidimos el jeep, que está casi cero kilómetros nuevo, poder primero eh, pasárselo a educación. El de salud. El de salud. ¿Sabe por qué educación? Eh, porque en educación... Nosotros estamos en este momento en el concurso ya. Esta semana queda el perfil listo para, la, para el jefe DAEM, ya para el nuevo jefe DAEM. Y de ahí tenemos que tener la OTP eh, comunal. Entonces, la OTP comunal, o para distintas cosas, llegan estas, tienen que ir allá, tienen que ir acá, el tema de la sala, todo. Educación no tiene para moverse, tendría que estar moviéndose en furgones. Imagínense que la jefe DAEM vaya en un furgón de los niños, una persona en un tremendo furgón para 10 personas. Entonces, yo creo que en este momento la necesidad de educación, y ustedes saben que educación económicamente es que estabilizarlo, que esa es nuestra meta ahora de poder trabajar en las comisiones, como ya trabajamos en gobierno anterior, en la otra municipal, ya podemos estabilizarlo, ahora hay que empezar a trabajar en educación para poder estabilizar la educación. Yo creo que en este momento nuestra gran ayuda, nuestros recursos, hay que ir por ese lado. Sí, eh, más adelante, si sí vamos a postular un vehículo para hacer la zona urbana o rural, pero primero queremos darle vida como corresponde. Yo creo que también es importante la llegada de ahora de 145 cámaras, que también me nos va a servir mucho y de poder aumentar la flota, pero yo prefiero que lo postulemos en un proyecto, este año, como también el camión Limpia Fosa, que también lo tengamos listo, pero en este momento, ¿qué es lo que necesitamos? Educación concejal Carrasco, no tiene vehículo, tiene una camioneta yañosa, que pasa en pana, y para cualquier cosa necesitamos movernos, mucho, 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 mucho en educación, tenemos nueve establecimientos. Sí, yo lo hablaba porque efectivamente, viendo el kilometraje del Jeep, eh, se, ha, se ha movido muy poco ese, ese Jeep. Y por lo tanto, hay que sacarle más. Sí, más lógico. ¿no? Y una herramienta super. ¿Se agradece importante. la Alcalde, la idea había también. una persona que estaba viendo el consejo y me plantea la preocupación porque usted se refirió al tema del remate. Lo que se van a rematar son vehículos. Sí. Las motos. No hay ninguna moto que se remate. Hasta el momento, nada. Y usted ha planteado que a lo mejor es una posibilidad es eh, capaz que se vayan a ir a chatarra. Sí, es que la DIPREC si no me equivoco, está mal, no está mal dicha la palabra, la nos pide a nosotros número de motor, número de chasis. Nos obligan para que vayan al remate. Si no tiene una de esas dos cosas, la no nos da la autorización para rematar. Y es tan simple. ¿Por qué? Porque uno de esos vehículos puede ser de repente robado y si nosotros lo rematamos va a volver a la circulación. No va a blanquear. Justamente. Entonces, por eso estamos esperando. Vamos, sacamos lo que teníamos en regla ahora de ahí vamos a sacar las motos, las vamos a ver y vamos a revisar caso por caso, pero en este momento era poder ir despejando el corral, sacamos nueve vehículos y vamos a ir ordenándolo, que estos días lo vamos a colocar acá afuera, acuérdense que nosotros como autoridades, ni los familiares de las autoridades, ni los hermanos, ni los la tíos rara. cuñados, ni los primos no primos, ni los primos políticos, ni funcionarios municipales, nadie puede salir a rematar, por si acaso, ¿no? eso es un tema ¿Cómo? de transparencia, nadie de nosotros, no sería bueno que tuviéramos una, una reunión con la gente de Pre para aclarar el punto, Diego? Sí, no sé, si ellos tienen que venir para acá igual, pero nosotros a este momento sacamos lo que teníamos en regla rápidamente. Y entonces, los casos de las motos no se hace nada mientras no se vea caso a caso. La idea eh, pues, es revisar particularmente... caso a caso porque hay algunos vecinos que perdieron su moto, las compraron y ahí están esperando. Sí, pues no sé, conozco todos ya, los casos. Perfecto. Eh, alcalde, espero que ahora en septiembre, para que sepan, vamos a. Espero pueda llegar la ambulancia, la, ambulancia, la nueva ambulancia, y podamos eh, tomar esa decisión de que la ambulancia <laughs> que se va, a dar de, en, se va a dar en desuso se pueda tomar la consideración que se pueda convertir en la clínica, lo voy a repetir: la clínica dental móvil y retomemos ese, ese proyecto que es tan bueno pero de buenas condiciones y espero que rápidamente eso se pueda se pueda normal y, y, y se pueda planificar con tiempo eh, concejal estamos en la espera de, porque después nos, nos reta el concejal, estamos a la espera del de viaje a la leonera que volvamos a, a digamos a coordinar con la empresa de del, del, ¿cómo se llama? no, a la buchera Sí, pero el viaje antes, el otro, el, de la, ah, el del embalse. El del embalse para que podamos ver en terreno las tres opciones. ya, Porque hay que hay que decir algo. Nosotros no, yo por lo menos no he tomado ninguno, no me, no me he pronunciado porque no he tomado determinaciones mientras no vea la realidad. Todos hablan y hablan y hablan, pero yo creo que de todos los que hablan, eh, ni la mitad han ido a ver la realidad de lo que se va a hacer. Y las consecuencias, y las consecuencias eh, los daños que podría causar o también los beneficios. Yo cuando tengamos todo eso a la vista, recién uno puede tomar una determinación y una decisión. Así que tratemos de coordinarlo rápidamente, yo estoy disponible para asistir. Eh... Alcalde, ¿alguna fecha tentativa para eh, entregarle al Consejo Municipal su oficina restaurada? Eh, mire, nosotros estamos terminando, terminamos el Colegio Natalia Peralta, concejal, eh, porque nos pidieron saber el proyecto. Nosotros teníamos... Cuando llegamos nosotros, llegamos en junio, en agosto se, la, se da la posibilidad de recursos para poder remodelar colegio. Y nosotros rápidamente, que el, el equipo de se demoró un poquito menos de un mes, pudimos presentar y nos ganamos el proyecto de la, del colegio de Andalía Peralta. Pero, aparte del proyecto de Andalía Peralta, de toda una remodelación, para poder seguir con el tema de la subvención, nos pide una sala de enfermería y otra sala... Y baño. Y nosotros, con alto esfuerzo, y con los chiquillos, que también agradecemos, porque al final, todo esto lo han hecho los chiquillos, no, no pagamos empresa externa. Eh, estamos ahí estamos terminando el tema de los baches y todo eso y espero que este mes de julio que no pase del 30 del 31 de julio concejal que quede listo el tema de la, de la sala de los concejales porque faltaría el piso poder colocar que se vea algo bonito una oficina como corresponde ya eh, quiero hacer mención yo fui una de las personas que estuvo bastante eh, complicado para aprobar el proyecto de recambio de luminarias bajo las condiciones que lo eh, realizara cierta empresa cierto se acuerdan Quiero reconocer que efectivamente la empresa que se adjudicó, que es un, es una, es, es un acuerdo, so, so, se asociaron dos empresas para hacerlo, ha andado han dado muy rápido. Yo yo encuentro que ha andado muy rápido y muy bien esa empresa. Solo tengo, y por eso quiero pedir al eh, alcalde que nos puedan, eh, la dirección de obra o CEPLA, nos puede instruir con respecto a una duda que tengo, porque ha andado súper bien, súper rápido, con respecto a las garantías que nos pueden entregar las empresas, porque saben que efectivamente nosotros tenemos una complejidad y ha pasado los proyectos LED anterior que son las garantías las que no operan, ¿ya? Se quema un foco LED o se echa a perder y cuesta mucho eh, recuperar la garantía de la empresa, como son empresas de a lo mejor de afuera, alguna era, la otra vez una de Concepción y no iba a venir por una luminaria, sino que el hombre esperaba varias para venir y si es que venía. Y en la práctica la garantía ha sido una, una problemática Quiero saber qué garantía nos dan para la mantención o cuánto tiempo tiene mantención en cuanto a que un foco se queme, se apague. Y porque de ahí, de, de intervenir la empresa que mantiene la mantención del alumbrado público, pierde la garantía, no puede meterse en algo que está en garantía. Y ahí tengo una complejidad con respecto a la duda de eso. ¿ya? Yo quiero destacar que efectivamente ha cambiado notablemente, notablemente y favorablemente para nuestros vecinos de las zonas particularmente la zona rural notablemente eh, eh, el tema del alumbrado público sí yo hice quiero que ustedes lo sepan yo hice una solicitud eh, por transparencia yo necesito que me entreguen toda la información de la iluminación del callejón los silva porque ese proyecto estaba incluido estaba incluido en, ¿En el... qué año no es que en el primer lumina... en el primer proyecto led que se hizo en esta comuna Contemplar el callejón Los Silva. Año 2018. No, no sé por ahí. Sí. 2018-2019. Y en este proyecto se contempla el callejón Los Silva. Por lo tanto, hay una duplicidad de trabajo en un proyecto. Perfecto. No ningún problema. Y eso yo lo es pensando. materia, eh, es materia que yo necesito investigar al respecto. Ya. Por lo tanto. ¿no? ¿Tiene sí. ¿Sí? Porque los vecinos pueden dar fe de que nunca se prendió una luminaria en ese pasaje. Y nosotros venimos a darle la solución ahora para poder darle la solución a los vecinos que hay en colosiva, pero me parece muy bien porque si hay un proyecto anterior que hay un proyecto anterior que, que se ocuparon las platas para eso o se rindieron con eso anteriormente, eh, tendría que. ¿Qué pasó con eso? ¿O se destinaron para otro lado? ¿O qué se hizo con esas sí. luminarias? Por último, eh, sí. quiero destacar destacar porque votamos el proyecto del semáforo, pero no tan solo, y quiero, quiero ejemplificar en, en la gente de, de tránsito que nada acá podría hacerse sin eh, el aporte de los funcionarios municipales. Eh, ahora, en el, para, el, para el temporal que hubo, hubo gente en terreno, quiero agradecer eh, a la gente que anduvo mojándose ahí en fin de semana, hicieron un trabajo potente, no, nunca vamos a llegar a todos los sectores, nunca vamos a hacer lo ideal, porque obviamente esta es una comuna pobre, eh, con pocos recursos. Pero eh, si no fuese por los funcionarios de terreno, esto sería otra cosa. Yo destaco, de repente me da lata cuando yo veo a los funcionarios que transportan la basura, que sacan la basura, los veo trabajando en un camión que no tiene las medidas que corresponden, porque está en pana el, el que tenemos, porque falta el brazo, que lo pedimos que quedara en el presupuesto el brazo hidráulico para que levante lo, los contenedores de basura, y creo que eso hay que ir corrigiéndolo. Y eh, quiero destacar en, en, en la gente de tránsito que hizo el conteo y muchas otras labores que se hacen que son muy, muy eh, complicadas. Yo quiero destacar siempre, yo he dicho, hay funcionarios, funcionarios buenos, de carrera, que hacen muy bien la pega. El otro día, con los colegas nos fuimos a tomar un café aquí al kiosco. Y vimos, y vimos un detalle. Estaba el tatita que abre la puerta. No sé cómo se llama el tatita que abre la puerta. Don Fidel. Estaba don Fidel, no sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos el comentario. Yo de, y quiero quiero referirme a don Fidel. Él estaba trabajando solito al lado de las palmeras. Estaba tapado por auto. No había ningún jefe, ningún capataz encima de él. No había ningún casco blanco que lo estuviera dirigiendo. Pero con su edad, con sus limitaciones, haciendo el trabajo que él estaba haciendo, raspando las la, 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 haciéndole las tazas a las palmeras. Y yo lo comentamos con los colegas. Miren. Esa es una persona que tiene años y sabe lo que tiene que hacer. Se le instruye una pega y no tiene que estarle nadie ni instruyendo ni verificando que haga la pega. Hace la pega. Y ahí yo destaco la diferencia entre los buenos funcionarios y los que efectivamente vienen solo a cobrar el sueldo. ¿Ya? Y por último, eh, usted me, me la ganó, yo siempre voy a estar ahí eh, cateteando. El camión limpia fosa es prioridad, alcalde. Sí. Es muy, muy importante. Para, para digamos para la economía de nuestros vecinos hoy día eh, está la economía hasta que está ni les digo cómo están los precios de las cosas la benzina el aceite el, la, la luz subió el agua todo eh, los bonos no son, quiero decirlo, los bonos que se, se, que se sa salieron ahora, simplemente vienen a cubrir la, el, el, digamos, el IPC, no vienen a hacer ninguna garantía, no vienen a ayudar en absolutamente nada, simplemente están dándole a la familia el alza diaria, o sea, mensual que subieron lo, los precios de, la, de las cosas, y eso viene a cubrir eso. Y por lo tanto, eh, esa, ese tema es que vamos a llegar directamente, una inyección a la vena, ayuda a nuestros vecinos. Sí, concejal, eh, bueno, agradecer, el, eh, dos palabras le voy a decir yo, eh, esperemos que nosotros ahora nuestro fijem llegue bien, eh, uno se siente orgulloso del trabajo que se hizo, tenemos que llegar a ser primero, pero estamos sexto, pero también se agradece el trabajo que se hizo de la transparencia, ya de los funcionarios, encabezado por Fernanda Galvez, ya de Secretaría Municipal. Y todo el equipo que trabaja y también de todos los que tienen que dar respuesta a todo lo que nos piden y nos piden mucho, este sexto lugar, entonces esto veamos que saca reflejado en EFIGEM. Entonces ahí está el, el compromiso de poder tener el cambio de infafosas que hace tanta falta y también tener un vehículo más para poder sumarlo. Siempre a la flota de mejorar los vehículos. También que va a llegar luego el camión de la basura, la ambulancia y este móvil médico. Ya, y sí, sí, yo eh, le agradezco las felicitaciones de todos los trabajos que se hacen acá. Yo también destaco mucho a la gente de terreno, eh, nos hemos afiatado muy bien, yo estoy llegando siete días y cuarto los chiquillos están a las 7, siete veinticinco ya dando idea y son horas de entrada a las 8. Y eso es bueno, pues don Fidel llegó de Rondín un día, venirme a pedir trabajo de Rondín nomás y después yo puedo empezar a mirarlo, lo vi, eh, experto en árboles, en plantitas recuperado varias cosas del jardín y son de la gente que no hay que estar encima. Y eso es que destaca, yo destaco mucho el trabajo de los chiquillos en terreno, disculpen, eso con la mascarilla, estoy súper ahogado y eh, pero por eso trabajamos a la paro, yo ando acá porque estoy también congestionado, estábamos hasta la rodilla con agua el día sábado y domingo y yo lo agancho todo, ¿eh? tenemos que meterlo al agua, lo metimos todo al agua y, y vamos, y ahí le vamos dando duro, 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 usted lo sabe, así que ¿Ah? no, 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 no me no tengo que enlazarme la mano, todo yo no, no yo si me caigo le pongo firme y me caigo me paro ya pero no bien 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 y le agradezco, le agradezco que vean el trabajo como dice usted hay gente muy buena, hay mucha gente que mucho que quiere trabajar y también el gran trabajo que se ha hecho en tránsito de aumentar los recursos y todo. Y la gente está en los chiquillos siempre con ganas. Yo les digo, ahora mismo están tapando hoyos en distintas partes. Por favor, algunos no lo insulten, si los chiquillos no tienen por qué insultarlo o gritarle usted Estamos todos tratando de poder arreglar. ¿Se acuerda ese día cuando estábamos talando los motores caucho ahí? Cuando uno reclamando y hacía gestos, todo ordinario. ¿Para qué hacen eso? Si al final estamos haciendo las mejoras para eso. Así que le agradezco su. Y por incidente. último, eh, aguanten nomás ahí los olvidados del Carmen, que se vienen las luces de allá arriba, así que se pone el alcalde ahora. Ya, es lo, niño, único, lo único, chiquillos, están los incidentes, pero acuérdense de acotarlo un poquito. Después vienen los Oye, ya, incidentes grandes, padre, porque Mirando, grandes, Mariana, ¿no? incidente. sí, pues, están alargándose mucho. Sí, Concejal eh, Pedraza, gracias, gracias, 30 presidente. segundos. Gracias, presidente. Quiero partir primero. Eh, eh. Justamente diciendo, ¿no es cierto? Que eh, justamente el bono que está entregando el gobierno, que pudiéramos aclararle a la gente verdaderamente lo que se va a entregar, ¿ah? porque hay una expectativa. Yo quiero que eso lo... lo, lo la, la, el Departamento de Comunicaciones y, por supuesto, la, la, la DIDECO pueda entregar una, una información verdadera, ¿no es cierto?, para que lo, la, la gente de nuestra comuna pueda acceder a ese beneficio. Primero. Eh, eh, pido. Con urgencia eh, iniciar el proceso, yo participé junto con mi colega en, en, este, en este experimento, ¿no es cierto?, de la, la poda o el rebaje de un árbol y pido iniciar con urgencia ese proceso, presidente, eh, porque tenemos árboles muy peligrosos como los que estamos, yo siempre he dicho, los que están en los tres caminos, son tan peligrosos, peligrosos para todos, para, para quien transita, y poder iniciar lo antes posible ese proceso de poder rebajar árboles peligrosos en la comuna. Lo digo porque participamos en esa en, esa, en ese video. Foco de, de infección. Yo estaba echando de menos los medioambientalistas, medio ambientalista porque detrás de la Padrustado hay un foco de infección. hay un desfile de mañana, tarde, mediodía y noche de ratones y, y otros más eh, porque van a votar basura en ese sector. Por lo tanto, yo pido presidente que pudiéramos organizar una reunión con el propietario del sector la junta de vecinos y poder ver cómo cerramos colocar unas cámaras de, de vigilancia eh, algo hay que hacer ahí porque eso en el, en el ambiente va a empezar a salir el sol va a generar eh, calor esto y, y, y la verdad es que va a ser tremendamente peligroso para la comunidad digamos eh, ese foco de infección que tenemos ahí detrás de la padre Hurtado eh, tercero eh, pido solicito presidente pueda tener bien eh, instalar un paso cebra, el otro día lo conversábamos el año pasado creo que lo conversamos con Diana, aquí está la señora Diana después poder instalar, instalar un, un paso cebra a la salida de la agrícola, Gárate tenemos un tráfico peatonal, un flujo peatonal importante en ese sector, se hicieron las solicitudes quisiera pedir que lo pudiéramos acelerar ese proceso para poder instalarlo ahí porque eh, apura y urge digamos tener ahí eh, que, que, el, que la gente que llega a trabajar pueda acceder a este paso cebra lo ¿no cierto que esté todo bien señalizado, y señalizarlo, por supuesto, hay que hacer una intervención en el fondo, en ese, en ese sector. Solicito, voy a ir rápido, ¿eh? solicito incorporar eh, también al Callejón Los Castañas, luminarias, y también arreglar la, la sequía, se acuerda que le hemos sentado un video ahí, la verdad es que es un, insostenible, digamos, el Callejón Oscuro que tenemos ahí, si hay, si hay que paliar a alguien, yo creo que es el mejor lugar que tenemos en la comuna, Callejón Oscuro, en Callejón Los Castañas, poder eh, iluminarlo y poder también arreglar la sequía que tenemos ahí. Sigo. Eh, voy a voy a pedir también eh, durante la tarde. Vamos. Voy a juntarme con la secretaria para analizar, digamos, y pedir con las comisiones, eh, reagendar las comisiones que le pedí la semana pasada, presidente. Ya. Para ver la intervención, ¿no es cierto? En, en, en Patricio Gallegos. Eh, yo yo tenía una, una idea que la quiero la quiero proponer en la mesa. Lo, lo, voy, a, lo voy a poner acá. pero la vamos a discutir en la mesa. Que esa, que ese pasaje cortito de Patricio Gallegos tenga un solo sentido y ojalá fuera el que vine a sacar. Porque permanentemente se tocan dos vehículos y, y es un tremendo problema. Hay una buena voluntad, hay una buena onda, pero yo he sabido de algunas discusiones, de algunos roces y, y cuántas cosas. Dent dentro de la, de la comisión puede tratar ese tema. Intervención también en o con Jacinto Márquez, eh, contar con todos los instrumentos que nos permiten, ¿no es cierto?, la ley, eso pues puede ser también con el conteo de tráfico vehicular también, eh, también en los tres caminos, y en Jacinto Márquez, que creo que vamos a tener que meternos también en eso, y también voy a hacer una presentación del curso de capacitación que asistí hace un tiempo atrás. Vamos a hacer una. Vamos a entregar algún, algún material. Sigo, presidente. Respecto a las fiestas costumbristas, eh, no, hemos tenido, no hemos tenido ninguna. Yo quisiera que, pudiéramos, eh, que, que usted con su gente pudiera analizar eso, si pudiéramos hacer algo antes de las fiestas patrias, después de las fiestas patrias, pero que creo que eh, la, 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 la comunidad. Eh, no solamente necesita que, 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 que actuemos, digamos, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia eh, en lo que es el aparato público, sino que también tiene, tenemos que tener un, un, un cierto relajo, un cierto descanso. No hemos tenido vacaciones, no hemos tenido. Digo, digo, hablo con la comunidad. Hemos, hemos venido de una pandemia, por lo tanto creo que hacer una actividad de este tipo, como las la trabajamos las comisiones y usted, lo, lo, yo sé que también ha trabajado, poder. Eh, <laughs> hacer una fiesta costumbrista en algún sector que yo tengo entendido que ya está medio definido, pero creo que sería bastante bueno para, para, para nuestra comunidad poder desarrollarlo. En esos, en esos términos, por supuesto. Eh, me queda otra. Eh, con respecto a la primera comisión de tránsito público e infraestructura que la, la transmitimos en el Consejo Municipal. Estaba acá el alcalde de Granero. Eh, le pedimos el apoyo en ese minuto al alcalde de Granero para poder eh, instalar acá. Un, y él se comprometió con nosotros para traer. Eh, un par de carros de golf para transitar a los adultos mayores. Yo no quise insistir durante este primer paso de, de año, de tiempo, porque sabía que en la municipalidad este, este gobierno comunal tenía que instalarse y ya creo que ya está instalado y bastante bien. Entonces, le quiero pedir, presidente, que no, no pueda considerar esto en una próxima comisión, que ojalá pueda participar para que en septiembre podamos contar con estos carros que nos ofreció el alcalde, que me, el otro día entre paréntesis me, me preguntó cuándo. Yo le, hice, le entregué este argumento, que esperábamos que el, el, este gobierno comunal se instalara y se instalara bien. Eh, y luego, ¿no es cierto?, puede traer estos dos carros de golf para que, para que puedan hacer uso, ¿no es cierto?, los, los clubes, los adultos mayores libremente, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá. Eh, porque creo que si le ahorramos una, un pasaje a un vecino, este proyecto está ya está, está cancelado. Y en, en el sector rural, que los caminos están bastante en bastante buenas condiciones. Así que también le voy, a, le voy a avisar personalmente, presidente, que podamos participar en una comisión con usted, para que usted nos ayude y, y podamos eh, hacer realidad este proyecto, que por lo demás creo que sería bastante bueno para nuestros vecinos. Eh, sí, también quería pedir, también, presidente, si pudiéramos hacer un un chequeo una, una vez que termine todo esto de la luminaria podamos hacer un chequeo, un chequeo ¿no es cierto? de las de la luminarias y cómo, cómo están funcionando no es cada una de ellas y por último porque voy rápido quería felicitar a los funcionarios del departamento de tránsito a mí me llega porque es la cartera en la que yo estoy en la que yo estoy trabajando yo me reuní con ellos en un momento determinado eh, sé que en, en tiempo atrás ellos sufrieron, eh, fueron denostados, fueron un, un, bastante de, un desprestigio importante, pero creo que con trabajo, con el trabajo que se ha ido desarrollando, creo que se está prestigiando este, esta cartera. Eh, creo que esa es la finalidad, entregar un servicio de primer nivel como el que se está entregando en este minuto, estar en cada una de las de, las, eh, de los desafíos que nosotros nos hemos puesto. Y yo como presidente de la Comisión de Tránsito Público no solamente quiero Felicitar a cada uno de los funcionarios de este departamento, sino que también agradecer. Y a, aquí, estando presente Diana Gómez, eh, le quiero, le quiero, le quiero agradecer el tremendo trabajo que han estado desarrollando. Producto de ese tremendo trabajo, hoy vamos a contar con este semáforo. No, no tengo ninguna duda que a final, de que a final de año vamos a contar con ese, y seguramente vamos a seguir trabajando en, un, en muchas otras materias. Así que no solamente agradecerle, sino que felicitarla por el tremendo trabajo que están desarrollando. Y creo que este trabajo está prestigiando este departamento que es tan importante, que es vital en el funcionamiento de nuestra, nuestra, nuestra sociedad. He hecho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, concejal. Eh, le voy a hacer solamente una respuesta. La primera semana de agosto los voy a citar y le vamos a, a decir más o menos o comentarles. Y también podemos eh, tomar sugerencias y le vamos a comentar de las actividades que se vienen prontamente. ¿Ya? Sé que la primera semana de agosto en un... En un... ¿Lo invitamos a Sí. ¿Sí? No, vamos, te... no, pero que yo lo invito, lo invito a tomarse un café o un milo. Ya, así que en el kiosquito y ahí conversamos tranquilamente. De nuevo, ya. Concejal Valenzuela, buenas tardes ya. Buenas tardes, alcalde. Eh, bueno, traigo dos, solamente dos incidentes nomás porque no quiero sobrecargar a los funcionarios porque yo sé que en este tiempo ha sido atroz el trabajo que han, que han tenido en terreno por temas de, de las comités de emergencia que han habido, que, bueno, como lo decían los colegas, que... Las felicitaciones que le dieron ellos también, me sumo también porque el gran trabajo que han realizado en terreno ellos dos, tres, cuatro de la mañana han, han andado solucionando, sacando agua y, y se ha visto, se ha visto en terreno. Así que eh, me preocupa un el tema del sector del instituto de lautaro al frente, alcalde que el otro día lo habíamos solicitado el concejal también, lo había dicho Ando está la vereda de lautaro al frente, creo que podemos poner una barrera, algo ahí, porque, o un pasamano algo por último porque está, está la vereda y hay, hay una sequía ahí terminando lo vamos a ver de una pasadita sí, para poder entenderle bien lo, lo que hay que hacer ahí correcto, sí, si pasa a una vas a la avería arriba y el otro día seguramente se cayó una persona ahí perfecto, sí, y es preocupante sí, claro sí, sí. Y, y el otro oficial, si podemos oficiar a los parceleros, alcalde, por el tema de, lo, de los árboles también, porque yo sé que el municipio no cuenta con, para cortar tremendos árboles que caen de los predios de ellos hacia el alumbrado público o hacia la calle. Esa es la responsabilidad de los parceleros el botón acá. El día ¿Cuándo comenzó la lluvia el día sábado? El ayunero al tiro, pero sí. blanca, cuando cayó el tremendo vino. Correcto. a Eso yo que eso, eso están dentro sí. de los predios de ellos Se si pueden oficiarlo o, o los inspectores que vayan a terreno y decirle sí. que si ellos ven que está en peligro un árbol que puede caer, que lo, si ellos mismos lo pueden trabajar, pues ellos tienen los medios. El municipio, lamentablemente, por el momento no, no contamos con ese... Tremendo camión, que, como el hombre que decía un colega Carrasco acá, que de la poda que se vio allá y, y el tema del si más adelante podemos continuar con el, el, el tema de sacar las piedras los paraderos, Calves, por el tema de visibilidad. Que, sí. Y la raza Los pinos, parece que es lo otro. Sacar? Sí, sí pues. No, sacamos la de los carreras. Carrera. Mm. Y... Los y los tres caminos. Sí. Ahora vamos a sacar sí, sí. El, sí no, lo único que le pido chiquillos paciencia estamos sí, no, haciendo sí, sí. de todo, por eso, de, todo mm. de todo andamos en todo y tratamos descubriendo todas las necesidades correcto y yo por eso bueno y agradecer al equipo de comunicaciones por la difusión de los talleres alcalde los talleres que se están realizando tanto los adultos mayores y, y, y a la comunidad que los muchachos acá han estado en terreno haciendo sus videos sus likes ahí y eso es bueno que que se dé a conocer a la comunidad lo que se está realizando con los adultos mayores y tanto con los niños y con y, y la comunidad. ¿Mm? Y, y es lo posible, cuando, cuando pase la lluvia, ver el tema de si podemos pasar las máquinas, Callejón Silva, Patricio Gallego, porque hace, los caminos quedaron muy mal estado. Sí, están sí, están lluvia, ahora. Se, y lo Se nota una lluvia fuerte en la sí, toda la comuna. Una vez que pase la lluvia, yo creo que sería genial, alcalde, sí, poder hacer eso en no terreno. Preocupa. Eso nomás sería un alcalde. Gracias, don Franco. Don Sebastián Padilla, 15 segundos. No, hable nomás, don, don Sebastián. Contigo no voy a hablar porque te estáis metiendo en cosas que no te corresponden. Eh, mira, eh, bueno, ya. Ahora sí. Amigo, otra vez. Así se hace, caramelos. Eh, con caramelos funciona la cosa. Bueno, solamente quiero hacer una pregunta eh, antes de comenzar con los incidentes. Eh, yo tampoco tengo mucho que decir, pero sí dialogar un poquito antes. Eh, a ver si podemos conversar sobre una situación. Eh, me llegó una información, necesito así el dato duro para saberlo, que. Eh, ¿Cómo esto de la campaña de la prueba del rechazo se puede hacer en, lo, en, los, en, en los edificios municipales? Está prohibido realizarlo por personas municipales. ¿Cómo es el tema? Le enchego por escrito, mejor, no quiero... Nosotros si alguien me lo. Me, mire, eh, a nosotros si nos piden, eh, nos piden eh, algún sector, algún, no sé, un colegio, un liceo. No, estoy una... hablando alcalde de una actividad municipal que se promueve en el. el... Ah, en actividad municipal. Claro. Ya. Déjeme hacer las consultas y le respondo. Sí, no, pero quiero ver la parte, responderle bien. Claro, porque tengo, no... tengo una denuncia de una actividad municipal que se promovió o que se hicieron declamaciones. Entonces. Eh, me parece grave me parece grave eh, si es así si es así me parece grave si no eh, me imagino que puede ser una especulación sí, ¿sabe, de... sabe por qué yo quiero hacer la consulta porque una de las cosas que de repente nosotros hablábamos antiguamente años atrás cuando se hacían no sé por actividades municipales no sé del adulto mayor pasado agosto y todo y cuando estábamos en Ginebra se fue concejal y empezaba a entrar un desfile de, de personas y nosotros decíamos pero si ese momento no es para eh, y nosotros reclamábamos que estuvieran afuera, también pasaba en el estadio municipal para el 18. pero déjeme averiguarle bien para entregarle una respuesta concreta. sí, eh, solamente eh, decirlo porque eh, perdón el Ricardo Rincón junto firma en el estadio, en el estadio, porque fue yo también fui parte de la denuncia eh. O sea, hasta eso se ocupa los recintos municipales para para ocupar juntar firmas. Sí, entonces me preocupa que si fuera así y, si, y yo espero, yo espero, insisto, que sea una especulación así como suele suceder, ¿ya? Eh, si no, yo espero que también lo podamos conversar y hacerlo público, porque yo yo como concejal tengo una postura como padre familia o como persona natural tengo una postura y si alguien me la pregunta la voy a compartir cierto de manera íntima, eh, pero yo por lo menos no voy a prestar para espectáculos, ni, ni show, eh, ni a favor, ni en contra, hasta que eh, termine de leer eh, el, el artículo completo. No voy a hacer una, una manifestación eh, ni positiva ni negativa eh, con respecto a ese tema, por eso quería consultarlo a usted primero, alcalde, y ponerlo acá en, en la mesa. Eh, segundo, eh, 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 con respecto al señor eh, Alex Antonio Pedraza Fuente Alba, con respecto a su comentario sobre las fiestas costumbristas, eh, eh, una, de, de las, eh, una de las iniciativas que eh, queremos promover a través de cultura, turismo, patrimonio, ya es poder realizar una fiesta costumbrista. Está dentro del plan de ejecución. ¿Ya? sin embargo lo conversaremos antes con la primera autoridad que al parecer tenía un, una planificación no lo sabemos yo quiero, quiero primero obtener los datos de eh, el dato duro directamente de él si no le comento qué es lo que podremos hacer también eh, a través de la, de la comisión, la propuesta, porque usted sabe que puede quedar una propuesta y, y va, vamos a ver si hay recursos para eso también ya eh, quería aclarárselo. A usted. ¿No ¿Le puedo responder? Eh, no. Sí, por favor, puede responder. <laughs> no, Todos los trabajos que se hagan y que vayan a, en beneficio, digamos, de una fiesta costumbrista como la que planteamos nosotros, más el equipo del, del alcalde, yo creo que son buenas. Y yo me, me sumo, no tengo problema en eso, colega. Lo vamos a invitar, si es que se realiza en, en la comisión que corresponde, que es cultura, patrimonio y turismo. Lo vamos a invitar, no se preocupe. Bueno, con respecto al... Eh, a los incidentes eh, alcalde y colegas quiero decirles que eh, en el sector donde donde vivo en, eh, arriba en el sector la virgen de la media luna eh, está inundado alcalde está inundado alcalde entonces los niños que transitan por ahí o sea si no tienen botas de agua se mojan entonces está complicado tengo las fotografías eh, y la verdad que hay un bajo porque desde que arreglaron desde que entubaron nunca quedó bueno desde que pusieron el tema del agua, ¿cierto? Y quisieron arreglo de camino. Ya está demasiado destrozado, eh, está demasiado destrozado el, el piso, el suelo, la tierra. Hay unos bajos terribles, entonces, la verdad, y al pasar los vehículos es peor. Po. Entonces, eh, sería bueno que pudiéramos eh, gestionar algún relleno para ese sector, alcalde. La garita que se encuentra un poquito más arriba del sector La Virgen, queda justo enfrente... Eh, del, del, del último pasaje, ya eh, está en precarias condiciones y alcalde quiero comentar lo siguiente, que los niños se mojan todos, o sea, está muy mal ubicada la garita. En algún momento me imagino que cambiaron las condiciones climáticas, cambiaron y bueno, hoy día los niños todos se están mojando, entonces quería ver la posibilidad de que eh, algunos funcionarios municipales pudieran trasladar la garita a otro sector. Ya, y poder cubrirlo un poco más con algunas latas. Ya, lo mismo con la carita de la Blanquina, alcalde. Hace varios meses ya se pidió también el cambio. Ya para que se pueda, que se pueda realizar lo más pronto posible. No hay una solución momentánea con el tema de. o, o eficaz o rápida con el tema de la inundación. Así que yo le pediría por favor que pudiéramos trasladar la carita. Eh, afuera de la cancha, que es el sector que está más alto, y ahí los niños puedan esperar tranquilo la locomoción. Y bueno, y todo, todas las personas que, que lo necesiten. Eh, también eh, la inundación típica en la entrada de la Villa del Carmen, en el pasaje en Los Rodríguez. Eh, la verdad que está bien complicado, alcalde, también se va a necesitar un relleno ahí. El agua no decanta fácilmente y yo creo que de repente se, lo que se podría hacer es alguna zanja, alguna zanja que con autorización que pasara al predio eh, que está a mano derecha de, de, de este pasaje los Rodríguez en, en la entrada de la villa El Carmen. Eh, también el fin de semana y agradecido por los funcionarios municipales que me contestaron eh, hay un ciprés macrocarpa ya en el sector eh, que está desde los tres caminos hacia El Carmen. Que está caído y pertenece al fondo que está a la entrada de los tres caminos. ¿ya? Entonces está muy peligroso. Yo mandé eh, los, eh, las fotografías respectivas, mandé un video también y espero que se pueda notificar a la empresa porque desde que hubo el incendio por el costado izquierdo ya hay muchos cipreses, macrocarpa y hay también otros árboles como. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Eh, ah, se me olvidó el nombre. No, de estos que hay en la entrada de, la, de San Joaquín, el bosque es de eucalipto. Y también hay varios eucaliptos que están eh, cayéndose. Entonces sería bueno que se pudiera informar a la empresa o, qué sé yo, causar las multas respectivas porque no podemos arriesgar la, la vida de los vecinos que van transitando por ahí, se le caiga el árbol encima del auto o, peor aún, los vecinos que transitan a pie o en bicicleta. Eh, bueno, también quiero eh, solicitar la limpieza de la ciclovía por, eh, por el Carmen, está lleno de hojas, eh, ver también si le corresponde al, a las empresas que están en los costados. Porque si los árboles están dentro de ellos, me, me imagino que a ellos les corresponde la limpieza del sector en donde transitan eh, las personas por la ciclovía del Carmen. Eh, me preguntan vecinos, me preguntan vecinos del sector eh, del sector Callejones sobre los recursos para el arreglo de la multicancha del Colegio La Cantera eh, comprometidos para el segundo semestre me preguntan eh, si se puede realizar eh, alguna respuesta formal para que ellos puedan, ellos también al parecer están trabajando, juntando recursos para, para generar, para hacer otra, otro tipo de actividades, pero esto me imagino que también para ellos es súper importante que pueda realizarse lo más pronto posible, alcalde. Eh, esos son mis, eh, mis comentarios e incidentes del día de hoy, son bien breves, y espero que puedan ser de edificación para, para nuestra comuna y no, no tampoco se vaya aglomerando con, con tanta información los funcionarios. Se le agradece concejal, vamos a ir tomando las medidas del caso. Eh, ya se le avisó al inspector para poder notificar la corta de ese árbol en el Carmen. También vamos a ir a dar una vuelta en nuestros días para poder qué solución le podemos dar momentánea a la entrada del Carmen. Y a futuro podrá faltar y arreglar eso porque ese trabajo quedó pésimo, hecho lo entra el Carmen, igual que en Villa Lo Yo no sé por qué faltaron para adentro y dejaron esos tramos, que lo conversamos la otra vez. ¿Se cuando fuimos por el tema del incendio? Yo no sé cuál es el fin, pero solamente les pedimos paciencia. Yo entiendo otro día eh, también el tema de la blanquina. Estamos arreglando la garita, vamos a mejorar, estamos esperando que el mob venga y pueda arreglar. Lamentablemente es que está arreglando siempre cosas que quedaron mal hechas, Entonces, pero sí le vamos a dar solución. Y cuando tenga las reuniones tenga las reuniones con el equipo para, la, para las distintas actividades que tenemos en eh, en, el, en el año, ya ahí les voy a invitar y les voy a avisar. Ya que están eh, en, en, el programa, en el programa de nuestra comuna, en el programa del gobierno comunal, están las fiestas gastronómicas y están las fiestas costumbristas. ¿ya? Y ahí les vamos a avisar y les vamos a avisar para que hagamos las reuniones y podamos participar en conjunto y tomar ideas todos feliz que siempre asistan, feliz que vayan, que puedan acompañar y andemos todo. En, 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 y, y darle aquí lo, lo importante son los emprendedores eh, de la comuna y que puedan participar y podamos hacer. Y, y de repente no se necesitan recursos. Nosotros, yo le he explicado siempre, me entra A y yo me gusta gastarme ese mismo A y no lo salimos de eso y entonces por eso podemos lograr mantener bien eso. Y siempre eh, eh, que le convengan también a los vecinos. También comentarle, que eso me faltó, estamos ya casi a punto también de, dejando listo el alumbrado público en el mes de julio, en, en agosto queremos eh, colocar definitivo lo, todo lo que es la instalación eléctrica en el barrio Cívico, que siempre tenemos que estar pagando todos los años la instalación, y al final le ponemos un poquito más y los que hago definitivo para toda la vida en el barrio, bueno, para toda la vida, un par de años, pero definido para poder hacer cosas en la noche, iluminación y todo, y después también le voy a, le voy a comentar, ya estamos trabajando en la comisión de fiestas patrias el de la Comuna, pero después con un Milo, un té, un café, una leche, les voy a comentar eh, más o menos la idea. Sí, Concejala Zamorano. Buenas tardes, siendo las 13 con siete minutos. Eh, buenas tardes, eh, alcalde. Eh, yo quisiera hacer unas consultas respecto de, eh, no venía preparada con incidentes porque estaba entendida en la otra lógica de que los incidentes iban a ser en la última sesión. Entiendo que la actualización se regularice de acuerdo al formato que establece el, el reglamento de sala, me parece bien, pero me perturba un poco esto de que ahora aparezcan los incidentes, me pierdo un poco en el, en el consenso respecto de eso, porque ha generado tema y, y de hecho sabemos que se genera tema en términos administrativos, entonces no sé a qué se, acuerdo, se va a llegar definitivamente, esta va a ser la estructura de aquí en adelante... Eh, concejala esta es la estructura eh, nosotros la queremos eh, permanecer pero la idea es que cuando hagamos las actualizaciones del reglamento sala se puede acotar porque al final si nosotros dejamos abierto esto porque aquí cada uno da ideas vamos avanzando rápido claro. pero cuando se pide mucha información 10 15 cosas que solamente información de papeleo llenarse va a pasar un martes lleno el otro martes lleno sí. y siguiente lleno y al final después reclama eh, no, no no reclaman algunas personas reclaman que no se contesta en tiempo, pero es impresionante la cantidad. ¿Por qué? Porque al final se está cruzando la información. Entiendo. Piden por aquí, piden por transparencia y piden por la página. Y lo mismo. Entiendo. ¿Por qué? Porque siempre andan buscando que nosotros nos equivoquemos. Si una cuestión es roja no pues sí. otra pregunta no va a ser rosa y en la otra va a ser burdeo es roja y es roja sí ahora lo que yo no entiendo y ahí llamo un poco a consenso al acuerdo eh, es que a nosotros no se nos pregunta si algo que eh, dijimos en algún momento con eduardo cuando estaba él como secla era que si había de hecho había un, un incorporado un una capite, no me acuerdo si era abajo o medio, seguramente era abajo, de las metas del PMG que tenían que ver con el circuito de información y que incorporaba el Consejo, pero no se nos ha preguntado nada hasta el momento. Entonces, yo de verdad que creo que es importante que lo podamos dialogar, porque de hecho, mire, eh, a mí me, 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 me surgió una duda. Eh, yo honestamente he solicitado algunos incidentes muy precisos y, y me da mucha... Eh, me genera mucha atención en realidad que desde algunas reparticiones se me ha dicho que los incidentes están listos, pero nunca me llegan. No sé si les ha pasado a ustedes. En este caso es todo lo contrario. O sea, las reparticiones me señalan sí, nosotros los remitimos ya, pero no llegan a, a, a esta concejala cuando solicita ayuda. Yo he pedido pronunciamientos de la jurídica que ya están en la fecha, se cumplen y no llegan. Entonces, la verdad es que entiendo que don Luis Díaz es quien está eh, conglomerando todo, pero. Me preocupa una cosa, porque eh, se supone que se establecen ciertas cosas, o al menos requisitos fijos, ciertas condiciones, los 15 días, salvo que el alcalde, hay, un, hay una regulación en materia cuando se solicita la información, y luego cuando busco cuál es la responsabilidad administrativa de Don Luis, no la tiene. Entonces, ¿cómo sabemos que el, el municipio incumple? No se puede eh, eh, ese tema. Por lo tanto, eh, creo que es importante que eso se esclarezca. Eh, para que efectivamente si es que va a haber un procedimiento si vamos a estar todos de acuerdo con lo incidente y entender la relevancia que tienen eh, seguir en ese camino o definitivamente optar por la transparencia que pareciera ser que es la condición más rápida de entregar información y efectiva pues yo, yo lo planteo por las experiencias que he tenido y de hecho casi me estoy inclinando en realidad por solicitarlo por transparencia más rápido y más efectiva además eh, eso por un lado. Lo otro es que, eh, alcalde, yo quisiera solicitar que se, se considere la posibilidad o se solicite al Departamento de Salud, eh, o no sé si se, a, se trabaje en una comisión de salud, la posibilidad de implementar algún tipo de gestión distinta de, de toma de horas de la mañana. O sea, estábamos hablando recién, me, me parece súper bueno que eh, se incorpore nuevos trajes, nueva vestimenta para el lonchero, porque efectivamente las temperaturas están siendo muy, muy, muy crudas. Y no es la excepción cuando la gente va a las 5 de la mañana a solicitar una hora. Eh, de verdad en las condiciones de vía climática que tenemos eh, es bastante inhumano en realidad someterse a ese tipo de procedimientos. Y de verdad que me cuesta entender por qué no ha podido haber una estrategia más eh, humana y más adecuada o más eficiente en esa materia. Entonces yo quisiera que se solicitara al Departamento de Salud un pronunciamiento respecto a la incorporación, porque yo creo que es una problemática que lo, lo reconocen, pero tratar de poder llegar a un consenso, me recuerdo que, de hecho, en un consejo pasado eh, el concejal eh, Carrasco había eh, presentado una, 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 una forma distinta, pero es importante que se implemente desde ya. ya eso quisiera, por favor, alcalde, que se considere que se logre también tener una propuesta clara respecto de eso. Eh, hay una, eh, una tapa, mire, yo me recuerdo que en época de campaña, una maquinaria cuando estaba haciendo todo el, el asfalto de, eh, de estancilla, pasó un camión por el segundo pasaje de la Villa El Sol y quebró una tapa. Hasta el día de hoy, estos días pasé, pensé que la empresa se iba a hacer cargo, nunca pasó. Y por lo tanto, hay una etapa ahí quebrada que eh, creo que lo, si, si me asientas, porque más o menos sabes dónde sí, está. Y hasta, ahí el día de hoy, hasta el día de hoy, eso es un peligro porque puede caerse alguien con mucha facilidad. Sí. Niños que estén jugando ahí también, puede haber un accidente importante. Y sería bueno que también se considere para eh, ver las proyecciones, no inmediato, pero sí eh, tenerlo presente, digamos, para poder eh, resarcir esa situación. Eh, alcalde, me gustaría que, ya que se consideró, se hizo eh, oído a la solicitud del oficio que eh, se remitiera a la superintendencia, eh, también me gustaría que, y lo quisiera volver a reiterar, eh, reiterar el oficio del trabajo de la, de la Dirección General de Agua, o, o no sé si es la de O.H. siempre me confundo, en los matones. En el canal. Eh, hoy día, quizás con las lluvias, con la cantidad de agua que hay, todavía nos genera un tema, pero tenemos que pensar en los deshielos. Y los deshielos van a ser los que en septiembre nos van a tener con un canal sumamente inundado y, por lo tanto, rápidamente toda la demás comunidad inundada de sus casas. Nos queda tiempo todavía para poder actuar, pero es necesario hacer Nosotros presión. Nosotros enviamos el oficio, ya lo enviamos, que una vez habló conmigo la Carmen Pino. Y sí. hablamos y yo hablé con la familia y todos se envió el, el oficio pero también hay que ver un tema que yo hay una disyuntiva ahí porque un ejemplo acá los canales que están acá en el sector de acá arriba tienen que leal, le, limpiarlo limpiar los mismos canalistas ¿sí? canalistas ¿Sí? entonces ahí tengo la disyuntiva pero igual si nosotros podemos al menos la boca toma de la de donde está el, el puente poder mejorar eso, pero nosotros enviamos la carta, pero si hay que reiterarla, aconsejarla, ningún problema. Es que problema. claro, yo, sí. yo averigüé cuando se remitió, efectivamente, se remitió, por eso hablo de reenviar sí. el oficio, sí. porque se remitió como en, en marzo, y seguramente por los cambios institucionales de, la, de las distintas también reparticiones, me imagino que pudo haberse perdido, no sé, la burocracia también funciona de esa forma, por eso pensaba en la reiteración de este oficio, sí, lo tenía pensado, sí. o sea, lo, te, estaba en conocimiento de eso. Lo otro, alcalde, es la reactivación de la mesa hídrica. Eh, acá en Codegua tenemos un decreto que, eh, valga la redundancia, decretó eh, parar una mesa hídrica de trabajo en atención al eh, decreto 30 y 27 del MOP, donde eh, se señala que nuestra comuna es parte de una cuenca que está en escasez hídrica y es necesario poder... Eh, Hablar sobre algunos temas, el tema del embalse uno, pero también tiene que ver con la pequeña agricultura, la regularización de los derechos de agua, que es algo que siempre hemos hablado, porque necesitamos canalizar a la brevedad, porque el tiempo y día es un factor que perjudica a la gente que necesita regularizar, la regularización de los derechos es bastante compleja en la legislación que hay día y en las condiciones que hay día se encuentra, si eso no está regularizado... <laughs> Eh, probablemente cualquier tipo de intervención, ya sea embalse, ya sea riego, ya sea cualquier tipo de actividad en, en torno al agua, va a verse bastante perjudicado y potencialmente la gente que tiene 0,25, 0,10, los 0,30, los 0,50 de agua que son nuestros vecinos que tienen eh, o que promueven, digamos, la pequeña agricultura. Lo otro es que no está claro también los derechos de derrame en el embalse, dicho sea de paso, porque... Obviamente el derecho de derrame es algo con lo que incluso algunas personas de Prodesal forman parte y generan su cultivo a partir de estos derechos. Es la realidad de eh, la Blanquina, la realidad del Romeral y eso no está del todo claro. Y finalmente, alcalde, también está todo lo que tiene que ver con la disputa del agua potable rural. O el agua potable, en realidad, el acceso, porque de hecho no olvidemos que nuestra comuna todavía tiene camiones aljibe para la accesibilidad del agua, y es un tema que entonces tenemos que eh, resguardar, porque le estamos dando prioridad al riego, le estamos dando prioridad al agua como un derecho fundamental. ¿Cuál es la priorización? Eso hay que tensionarlo, porque también hay que posicionarse y no tiene que ver ojo con eh, la disputa de la agricultura por sobre, no, sino que tiene que ver cómo. Eh, nos sentamos a la mesa para discutir porque la escasez hídrica es una realidad, el cambio climático es una realidad y desde todas las trincheras hay que tomar medidas en el asunto. La municipalidad no es la excepción. Yo vuelvo a, a, a señalar las ordenanzas de eficiencia hídrica, es necesario que las podamos incorporar. Qué bueno saber que eh, se puede haber un estudio en relación a cuánto es lo que gasta en agua potable, porque ojo, que Codegua riega con agua potable. Y eso es algo garrafal en condiciones, digamos, de eh, en las que nos encontramos y futuras, y no tiene que ver solamente, exclusivamente, con el tiempo que nos convoca. Eh, solicitar eh, comisión de niñez y adolescencia para el día lunes 18 de julio, eh, para tocar el tema de la conmemoración del Día de la Niñez. Entiendo que está eh, la, eh, la encargada de organizaciones comunitarias. A propósito que también eso estaba fijado en el presupuesto y la encargada también de la OPD para que podamos proyectar y el encargado también de la Oficina de la Juventud. Lo otro, Comisión de Mujeres y Género, para el día 17 de julio, el próximo, posterior al, al Consejo, para eh, tratar el tema de eh, todo lo que tiene que ver con el procedimiento de eh, de la constatación de lesiones, es algo que nos quedó pendiente en una comisión, de hecho solicitamos entonces eh, la presencia del director de salud, lo hago eh, formal porque la vez pasada también lo habíamos solicitado y se generó ahí un problema engorroso, no pudo participar, ya, eh, carabinero y la representante de la oficina, la mujer. Eh, también el 26 del 7, es decir, al, segundo, al, al último perdón, consejo, una comisión de medio ambiente para trabajar todo lo que tiene que ver con tenencia responsable. unos días tuvimos la posibilidad de tener una reunión con algunas organizaciones que están trabajando acá y el tema es recurrente, el abandono es un tema recurrente que es necesario abordarlo. Eh, para eso, vuelvo a reiterar, esta es una comisión que se había fijado, pero la reagendamos para el día 26, Seguridad Pública, el equipo de comunicaciones y la encargada de medio ambiente, y eventualmente, ojalá se pudiera, algún, el, el representante de juzgado de policía local, porque es necesario eh, empezar a incorporar las sanciones en esta materia. Alguien tira un animal acá, eh, chipeado, todo y no sé qué, y esto queda absolutamente impune. En nada, ¿Sí? Impune. Y eso no puede seguir, sabemos que la justicia es como bien eh, lenta en ese proceso, pero hay que haber una sanción y tiene que haber un protocolo de denuncia donde todos los actores de acá en Codegua sepamos cuál es el procedimiento, la vecindad también sepa cuál es su responsabilidad en esta materia. Y lo último, alcalde, es una cosa que quiero ponerlo en la mesa, que me preocupa, y que tiene que ver con el Consejo de Seguridad Pública. He asistido a cuatro eh, sesiones del Consejo de Seguridad Pública. Lamentablemente, la, única, la última a la que fui, que fue la del 29 de eh, junio pasado, no se pudo sesionar porque no había quórum. No había quórum. O sea, las personas que estaban convocadas, que por ley están como permanentes, incluyendo eh, colegas de acá, también de este espacio, no asistieron y por eso no hubo quórum estaba la delegación presidencial en materia de seguridad pública. Ese es el espacio en el cual podemos tramitar una serie de cosas en relación al tema de la seguridad pública, que no solamente es lo delictual ojo, sino que también lo aborda de una manera bastante integral y hay bastantes iniciativas que si sí quisieron conversar, pero no se pudieron hacer o no se pudieron aprovechar porque no hubo quórum. Eh, me preocupa que esta situación siga pasando porque de las cuatro a las que he asistido es una constante, eh, al menos en dos. O sea, de la mitad de las que yo he asistido, eh, como invitada en realidad a ese espacio, eh, no he asistido. Y, y me gustaría entonces que se resarciera cuál es el problema de poder participar en ello si es que no se avisa porque ha pasado también. Y lo otro, es que se le dé especial énfasis a la participación de las organizaciones comunitarias. Se dice, yo, bueno, yo lo he hablado con el encargado ahí de seguridad pública, pero es importante que más allá de decir yo envié el correo y todo, garantizar que efectivamente las organizaciones comunitarias participen de ese espacio, porque se lo tienen que tomar, hay que aperturarlo para que también puedan tener una opinión eh, real, porque es una constante. En reunión que vamos a las juntas de vecinos, el tema de seguridad pública es un tema, siempre. Y este es el espacio en el cual se pueden eh, canalizar eh, todas las cosas que se estén hablando y, por lo tanto, eh, manifiesto mi preocupación de que no se considere en ese tenor. Eh, hubo una votación aquí, colega, participaron, de hecho yo participé y sigo asistiendo porque me interesa el tema. Pero no veo la misma preocupación y es un tema, además, porque es legal. De hecho, se armó el Departamento de eh, Seguridad Pública porque es una legalidad que facultó la ley. ¿Ya? Eh, eso, alcalde, eso es todo lo que quería señalar. Muchas gracias. Gracias, concejala. Para terminar, tres cosas le, rápidamente. Al eh, tema de transparencia le voy a seguir porque eh, nosotros no usamos el, o no somos de que estén listos y no quieren entregarle la información. Ya voy en la reunión cotea voy a hacer la consulta de los directivos porque si dicen ellos que están listos y nosotros no integramos yo encuentro que están entregando una información pésima porque no es así, a mí me llegan los lo incidentes y yo les digo jueguen rápidamente porque yo estuve también en el lado de ustedes cuando estaban en el cargo y me yo entendí algunos yo el día que se atrase mucho uno les voy a avisar a ustedes mismos porque hay algunos que se alargan mucho el otro día le respondimos uno de 200 y tantas hojas y el otro día la concejala tuvimos que responderle uno de mil hojas, Imagínense a un funcionario mil hojas para poder responder incidentes o transparencia. Entonces, en eso de repente, si nos demoramos, es porque tenemos que entregar respuestas muy bien fundadas. Eh, el tema de la hora, le dimos una vez, conversamos mucho tiempo. El tema de poder dar la hora. Yo hice las consultas en otros seformes y todo. Y es muy complicado el tema de la hora acá. O a nivel país. Porque lamentablemente tenemos, no sé, un ejemplo. Llama a una persona, le dice, ¿sabe que yo necesito hora? Ella en dos días más, el doctor X. Listo. Se guarda la hora, viene para acá. Y ese día el doctor X eh, no está con COVID, está con licencia, y hemos preguntado cómo poder hacerlo. Rancabo lo tenía en una línea 800 que tampoco les dio resultado, pero si sí vamos a seguir haciendo el adelantamiento y dándole distintos estudios. Por eso nosotros quisimos qué hacer para mejorar inmediatamente. Vamos a mejorar el techo en el Carmen para que nuestros vecinos puedan entrar y tengan espera. El CECOM se abrió a las 7 de la mañana y ese CEFAM está abierto a las 6 de la mañana ahora en su sala principal con calefacción y todo para que no estén afuera al frío, pero sí lo vamos a hacer. Y el tema del agua, sí, y yo les quiero plantear otra cosa cuando conversemos el tema del agua. Hemos hablado todo del tema del embalse: si se hace el embalse, si no se hace el embalse, quién tiene derechos de agua, quién no tiene derechos de agua, quién tiene acciones o tienen para regar. Pero nosotros nos hemos preocupado, o todos para atrás nos hemos preocupado, de la gente que no tiene agua si no existiera el embalse. Saquemos el embalse, yo quiero sacar un momento en esto: no, no hay embalse. Cuando tengamos casi hídrica en el verano los vamos a preocupar de los vecinos, quién tiene agua, quién no tiene agua, quién tiene derecho, quién tiene acciones de los vecinos. Yo creo que aquí la, la preocupación está bien de todos, pero no solamente el tema del embalse. Yo creo que cómo hace mirada la preocupación de los vecinos, porque el embalse si es que lo hacen, en de años más, y los nueve años, mientras tanto, ¿qué agua van a tener los vecinos en el verano? Ahora usted ve los canales llenos, los cuatro canales, yo les puedo mandar fotos llenos, y esa agua se va, 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 se va y se está perdiendo. Entonces, yo repito nuevamente, el tema del embalse es un tema y no es por defenderlo. A mí me da... que me, Yo quiero que haya soluciones para los pequeños, eh, los, los que tienen su chacra y todo. Pero yo creo que tenemos que ver esa mirada y muy bueno que hayan tocado el tema en la mesa hídrica. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto para ayudar a los vecinos? Yo creo que el tema es regularizar y que todos tengan agua. Porque ahora mismo se está perdiendo el agua, pero va a llegar noviembre, diciembre, cuando hay poca agua... Y son los mismos vecinos los que no tienen agua los que no tienen derecho, que tampoco to tocan agua, habiendo embalse o no habiendo embalse. Entonces se los planteo a la mesa para que lo, después lo conversemos, es importante ver ese tema. Porque mientras no haya embalse, con embalse sin embalse, mientras tanto, ¿cómo riegan los vecinos? Es un tema, no hay agua para regar. Justamente, por eso es bueno que podamos conversar y levantarlo. Se los dejo para más a futuro. Y dos temas para terminar, cortito, si terminamos al tiro. Eh, me escribió recién la situación, eh, Jessica Barahona. Nosotros no mentimos. Tenemos muchos, oficinas, hemos crecido mucho como municipalidad, eh, los usuarios mucho han no aumentado. Entonces, tenemos que. Aquí lo, lo, tengo al lado una directiva que tenemos que hacer de todo. Han tenido los permisos de circulación, vamos aquí, vamos acá. Y el tema de la X tenemos una funcionaria lógica, no la podemos tener al 100% para la EX. Necesitamos una encargada de vivienda porque no solamente los proyectos de los comité, pero tenemos 1600, 1700 personas más que necesitan también una solución o de repente poder postular los bancos de materiales, cuando dar estas jeep card para materiales o para distintas cosas, no podemos solamente una persona, no somos una municipalidad grande para dar todo, pero sí está la preocupación de los comités ya y también del el tema del arquitecto, está la preocupación, así que el miente miente, no sé, y lo último sí, eh, hay, hay gente que usa el miente miente, algo queda y por último lo, lo hago en consejo, no me gusta hacer live para eso. Don Luis Díaz Acuña, asesor mío. Totalmente de acuerdo, lo traje en julio. Totalmente de acuerdo. Pero la claridad: aquí dice, seis unidades: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Seis meses: siete millones cuatro dividido en seis meses, es un millón doscientos cuatro mil pesos mensual. Si el caballero no se quiso curar el sueldo en los seis meses, no es problema mío. Lamentablemente él sacó un apuro de compra, pero lo suben como eso. Yo no pago dos millones nueve, ni 3 millones, ni dos millones quinientos. No tengo primos políticos ni primos no primos. No tengo nada. Yo no tengo familia aquí en la municipalidad y no tengo familia. No tengo nada aquí en la municipalidad. Lo he dicho. Tengo cinco primos que trabajan en Rancagua. Los familiares cercanos más directos, mi papá, mi mamá, mis tres hijos. ¿ya? No tengo compromisos con nadie. Si él tiene un sueldo de millón dos, y después en el otro área cobro un millón más, perfecto, es un asesor con dos tres títulos, dos millones, yo no lo estoy defendiendo, hay gente que hay que tener gente con expertise, me guste o no me guste, ya pero hay que tener gente con expertise que pueda dar determinaciones, pero no por cualquier motivo voy a estar pagando dos millones nueve, tres millones, no lo hago, así que si hacen meme está bien, pero aquí dice seis, nos bueno, estemos mintiendo en una radio que yo le pago a alguien siete millones de pesos, sería imposible, me voy para la casa si pagara siete millones mensual. Que tengan muy buena tarde. Levantamos esta sesión, gracias, estuvo muy provechosa, con ganas de trabajar ya. Que tengan muy buen día, siendo las con 13.27, concejal Zamorano, concejal Padilla, concejal Valenzuela, concejal Pedraza, concejal Carrasco, gracias también a la jefa de tránsito que está siendo parte de, de secretaria municipal en este momento que nos ayuda también, y a todo el equipo de la municipalidad y a todos los vecinos y vecinas de la comuna. Que tengan una muy buena tarde.